¿Cómo están? Bienvenidos a la jornada número 11 del campeonato mexicano de Rainbow Six. Los saludos, su amigo Alex Romeo de León, acompañado de Rafael Foxtrot Jacks para este excelente inicio. ¿Cómo estás? Muy bien, Te les tenemos dos partidas que van a ser increíbles para este inicio de jornada 11. Nada más y nada menos tendremos a otra vez, parece extraño, parece que somos magos, pero no es así. Al 1 y al 2 de la tabla actualmente. Así fue la jornada pasada, ahora vamos a tener a Infinity Esports en contra de Anahuac Esports y como segunda partida tendremos a nada más y nada menos que Athlon Gaming en contra de Pixel Esports Club. Así es, para la segunda partida ya nos estarán acompañando Linkin Peak y Royce, el buen Fox estará por ahí en, en, en análisis, donde ahora se encuentra Royce. ¿Cómo estás eh, querido amigo? Ahorita vamos a pasar contigo para ver cómo te encuentras, qué piensas de esas partidas y cómo ves el inicio de la jornada número 11. ¿Cómo están amigos? La verdad es de que hasta la tarde de sábado le cae bien a estas partidas que justamente definen mucho para algunos equipos, para otros simplemente es reafirmar su autoridad. La verdad es de que nos cae en un día pues muy especial y creo que un día donde todas las familias pueden apreciar y disfrutar lo que es Rainbow Six en su máximo esplendor con dos partidas que mencionábamos son de calibre. La verdad vamos a iniciar con... Lo que mencionaba Fox, es uno contra dos nuevamente, de hecho una partida de la cual tienen altas expectativas y creo que si hay un equipo que puede imponerse sobre Infinity, va a ser Anahuac. Ya pasó por Ateris, Ateris perdió su oportunidad, Timbers también perdió su oportunidad, ese turno de Anahuac de ver qué tan cerca puede recortar esa ventaja que tiene en primer lugar de la tabla. Pero bueno compañeros, este es un, un pequeño adelanto de lo que van a ver en unos escasos momentos, así que regreso con ustedes para la introducción a esta partida. Qué momento, eh, qué momento este sabadito de gloria, sabadito de gloria caluroso, sin gente acá oh, sí. en la Ciudad de México. Un sabadito muy alegre y como bien lo decía Royce, qué momento para tener esta partida. El equipo de Infinity ya se enfrentó al 2, ya se enfrentó al 4. Ahora le tocaba el 3, pero bueno, por la posición en la tabla nuevamente le toca enfrentar al 2. Qué inicio de segunda vuelta para Infinity. Sí, de hecho siempre ha, ha tenido de estos calendarios rigurosos en los cuales tiene que enfrentarse a sus más acérrimos rivales de inicio y después ya empieza con los que actualmente son los que componen el resto de la tabla de posiciones a partir del cuarto lugar hacia abajo eh, para mí según yo digo no sé a reserva de lo que tú pienses considero que este ya es la última partida pesada para Infinity obviamente sí, claro. ya viendo de cara hacia hacia playoffs hacia lo que ellos pueden hacer y bueno eso es algo muy bueno que hay que destacar ¿Sí? sin duda que yo creo que como bien mencionas el tema esta puede ser la última partida importante de Infinity en lo que queda del campeonato. El resto creo que puede ser eh, buen, buenos ensayos, buenas formas de prepararse para playoffs, tomando en cuenta que bueno, todavía les queda eh, actividad. Les quedarían tres jornadas más todavía por disputar en contra de este, los demás equipos, ¿no? Los que quedan por jugar. Pero eh, sí, definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta es la, la última jornada pesada. Por, por lo menos en cuestión de, de rival. No porque el resto de los equipos no son buen rival, pero pues bueno, ya no están jugándose mucho. Quizás ya el resto de los equipos estaría jugando tal vez la, la mitad, ¿no? Este, este paso a playoffs, este cuarto puesto que está tan disputado y que ahorita se la están peleando tres equipos o dos, dependiendo de por ahí cómo veamos a, a Existence después de lo que pasó la semana pasada en contra de Pixel, ¿no? El empate. Eso también es un hecho. Pero bueno, regresando a, a estos dos equipos que tendremos a continuación, Infinity en contra de Anahuac. Eh, recordar: Infinity tiene 28 puntos en la tabla de posiciones, ya está completamente clasificado. Tiene una diferencia de rondas igual abismal. Tiene más 78 rondas ganadas. Es algo que ya. Si, si, si llegar a empatar con alguien, de todas formas, con esa cantidad enorme de puntos, de, de diferencia de rondas, es, es este, casi imposible que lo bajen de primer lugar. Y lleva tres victorias de forma consecutiva en las últimas tres rondas, que, digo, las últimas tres jornadas que, que ha jugado. ¿No? no, la vez pasada que, que jugaron estos dos equipos, ninguno estaba bajo la organización actual. En su momento era Pex, en su momento era Lion. Y cuando lo hicieron, se enfrentaron en Villa, se enfrentaron en Coastline. Ganó Pex en esos momentos eh, 6-4 en, en Villa, 6-3 después en Coastline. Sería interesante verlos otra vez. Eh, Coastline me parece que ya no puede ser elección por parte de Infinity. No, pero la, lo puede persona. elegir todavía Nahuac, así que. Todavía podríamos tener la oportunidad de, de ver Coastline. Sería interesante ver si es que llegan a enfrentarse en los mismos mapas que hicieron la vez pasada para ver si, si hay un cambio tal vez de, de ajuste, de estudio, eh, previo, por supuesto, a este a este gran enfrentamiento. Eh, el equipo de Anahuac viene de perder, o sea, bueno, tiene una, una derrota en esta segunda vuelta, lo hizo, perdió en contra de Ceris, lo vieron todos ustedes hace un par de semanas. En esa voltereta impresionante del equipo de las serpientes en contra de Anahuac. Y del otro lado, pues bueno, Infinity, todos sabemos que no ha perdido, sigue estando invicto, sigue siendo el único equipo invicto de la zona. Y quizás esta puede ser la última partida en la que podría perder el invicto. Sí, de esto dependerá mucho de qué puede hacer Anahuac y cómo viene, ¿no? Para, para presentarse a este, que ya es básicamente su examen final, ¿no? Porque ellos ya también, ya jugaron contra Aceris, ya lo habíamos mencionado, cayeron a manos de las serpientes. Y bueno, su récord de las últimas tres jornadas es victoria, derrota, victoria. Eh, justo la, la jornada número 9 es cuando caen eh, enfrente de Ateris. Vienen con 20 puntos y una diferencia de rondas de más 26. Están estables, pero como ya perdieron su... Bueno, ellos ganaron la jornada que perdió Ateris, les llevan 3 puntos de ventaja. no Ateris tiene 3 puntos actualmente menos que, que Anahuac, tiene 17. Y es por eso que esta partida es importante para ellos. Porque si llegaran a empatar o a ganar, inclusive, estarían generando puntos que Aceris ya perdió. Es correcto. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos a ver las alineaciones de esta partida? Vamos a conocer a los cinco guerreros que por cada lado van a estar disputando esta jornada 11. Para empezar, el equipo de Infinity con el, el Inception, el, el, <laughs> el hombre que lleva el mismo nombre, nombre que el, el equipo Infinity, su. IGL en el día de hoy y a lo largo de esta segunda vuelta Toski, Reaper, Morph y Dimon que entra en el lugar de Olimpo que es uno de los jugadores más importantes Demon, ya lo, ya lo hemos visto entrar a la transmisión, ya, ya lo hemos visto tener actividad y siempre responde Demon es un jugador que a pesar de que es el coach de Infinity, siempre está cuando lo necesita. Sí, eso es algo que, que tiene Infinity que se, se puede dar estos lujos no Demon que figura como coach eh, también tiene la opción de entrar como suplente, ¿no? En caso de ser necesario. Ya lo he hecho en distintas ocasiones y lo ha hecho bastante bien. Ha, ha respondido a la escuadra y ha respondido a los equipos con los, con los que se ha tenido que enfrentar, ¿no? La ventaja de tener seis titulares, Fox. Exacto. Después tenemos a Toski, eh, que es la primera vez que va a enfrentar a Anahuac con esta escuadra, al menos con Infinity Esports. Porque en su partida pasada no era él que estaba, era Nefty. Eh, el jugador que ostentaba este, este, este lugar, ¿no? Y qué partidita tuvo Nefty ese día también, ¿eh? Uno de los mejores días de, del exjugador del de, equipo de Pex, porque ya nunca le tocó estar en Infinity y del otro lado, ¿no? Los contrincantes, los jugadores a los que se van a estar enfrentando, la organización de enfrente, Anahuaki Sports con Deiken, Nashal Raven, Cerberus y Harry Regresa el dúo, el dúo dinámico el dúo de la historia, el dúo que tanto ha hecho soñar a los aficionados de este equipo Deiken, Nashal Raven sigue siendo uno de los jugadores más importantes de, no solo de Anahuac sino de todo el campeonato. Cerberus se ha convertido en un soporte importantísimo para este equipo. Y Harry, que a mi perspectiva yo creo que pues, es un gran jugador, sin embargo, pues bueno está hoy en el lugar de Bis, que había venido siendo uno de los jugadores titulares. Así que, pues bueno, Harry tendrá mucho que demostrar si es que quiere Anáhuac llevarse la victoria en contra de Infinity. Sí, justo. Esta es una escuadra que representa mucho. Eh, porque ya han tenido bastante historia juntos y tienen la oportunidad de quitarle abollarle la corona actualmente a Infinity y poderles romper el invicto porque son los únicos a mi parecer que actualmente tienen lo necesario para lograrlo la verdad es que han jugado bastante bien a lo largo del campeonato así que pues bueno hoy esta partida promete y promete bastante vamos a ver el baneo de mapas Fox a ver a dónde nos vamos a ir a jugar dónde van a estar las acciones por parte de ambos equipos les dijimos la vez pasada fueron Villa y Kozlin Kozlin si ¿sí no lo puede elegir el equipo de eh, Infinity, sin embargo, pues bueno, ahí justamente está siendo baneado automáticamente, ya lo dijimos, ya lo mencionamos, no pueden repetir el mapa de la semana pasada, Banco también fuera de la rotación, fue el mapa que seleccionó a Nahuac la vez pasada, así que totalmente descartado, lo cual nos deja Frontera, nos deja Villa, bueno, Frontera, dejaba, dejaba ¿no? Frontera se, se termina eliminando, no vamos a estar jugando en este mapa otra vez, porque la semana pasada lo vimos bastante a lo largo de, de toda la jornada. Eh, después le toca al equipo de Anahuac. Responde con Consulado. Eh, la primera selección la tiene Infinity y es Oregon. Muy bien, es un buen mapa, me parece muy estándar, muy me parece forma muy común de jugar, pero va a ser interesante ver qué es lo que nos va a mostrar los equipos. Y Villa y Clubhouse, ¿ok? Clubhouse será entonces dónde nos vamos a ir a jugar. Villa simplemente ninguno de los dos equipos lo quiere tocar. Ahorita no. La vez no pasada se enfrentaron necesario. aquí y creo que hubiera sido interesante poder ver si lo iban a hacer otra vez. Sin embargo. Bueno, Clubhouse le, le gusta mucho jugar a Nagua, Clubhouse. Eh, es de es estos mapas que se puede representar mucho eh, su estilo conservador, ¿no? Porque los ataques son muy claros, son muy, muy, muy fáciles de, de percibir por la forma en cómo se hacen. Si inicias atacando, no sé, gimnasio y, y dormitorios, es muy claro lo que tienes que hacer. Si quieres ir por construcción y tomar lo que es la zona de la oficina y después llegar a, 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 al... Este al, al punto principal es de estos lugares en donde se puede representar igual Oregon, es de estos mapas que son muy muy conservadores y que podrían favorecer al estilo de juego de Anahuac. Obviamente no podemos dejar de lado que Infinity Esports también tiene muchas, pero muchas estrategias ya planteadas y que les pueden dar la vuelta en cualquier momento. ¿Hasta qué punto Infinity ya podría darse el lujo de empezar a guardar estrategias de cara a lo que viene en playoffs? Todo eso y, a, todo y más lo conoceremos a continuación. La primera partida de la jornada número 11 del campeonato mexicano está dando inicio. El equipo de Infinity, el número uno en contra de Nahua Sports, el número 2. La fase de vetos, interesante, muy extraña, por no decir otra palabra. Glass IQ Valkyria. Y, pues bueno, mira, debe de ser la, la última. Eh, no, Eco, ok, vamos a tener un Oregon con Mira, Fox. de la zona inferior, bueno, aunque considerando que ya está. Eh, en funcionamiento en la nueva actualización con el Capitao y las nuevas este, eh, ampollas, am, ampolletas asfixiantes, serían. ¿no? Qué bonito nombre, Fox. O oh, pues también flechas de fuego, como todo el mundo les dice. Fácil, ¿no? Sencillo. Para que no se, no, no se nos hagan bolas, no pasa nada. Este Del Capitao, esto también puede ser un, una forma muy fácil de poder atacar. Justo ahí está Nashal trayendo al Capitao. Evitando este, este, este sitio tan defendido por la mira, que digo, de todas formas no está, igual y ahí está reservada para una fase de sexta elección. Iniciando en la zona superior, se me hace extraño, extraño tenerla. ¿no? Sí, no, arriba tal vez no es una operadora que tienda a ser tan importante, no otorga no, no, no no tanto como lo puede ser en la zona de lavandería. Pero bueno, Fox, ronda número uno entre el uno y el dos de la tarde del campeonato mexicano. Anáhuac se enfrenta a Infinity. Por ver si el equipo de Anahuac le va a apoyar la corona, le va a quitar el invicto. O si el equipo de Infinity va a seguir con un paso firme como hasta ahora lo ha hecho. Empieza la defensa en la zona superior. Empezamos en dormitorio y entrada a dormitorios, dormitorios de los niños, como ustedes les quieran decir. Las dos recámaras de este mapa en Oregon, que es el mapa en forma de L. Como a todo el mundo le gusta decirlo, como todo el mundo le conoce. El único Sin mapa mira. asimétrico. El único mapa asimétrico también. Muchos datos muy interesantes. También, eh, digo, ese es algo que comentaría nuestro compañero Royce. También es cierto. Es, ese sería un, un dato de Royce, ¿no? Que es eh, la parte asimétrica. Aparece la votación en pantalla. A pesar de todo, creo que no me sorprende. 70% para Infinity, 20% para Nahuatl. Y solamente el 10% de ustedes piensa que estos dos van a empatar. Así que bueno, muy cargada la votación del lado de Infinity no me sorprende en absoluto, ha sido el equipo que mejor se ha mostrado. Y ahora sí, empieza la fase de acción con el equipo de Anahuac entrando por la zona este del mapa haciendo rappel, van a, me parece un ataque muy estándar. Sin Thatcher, ojo, van a tener que destruir los inhibidores de señal desde la zona inferior. Claro, tenemos ya la primera baja por parte de Ripper eliminando a Raven, baja sensible para Anahuac debido a que era la, la Jin. Y para mí, esta es la condición de victoria en el ataque que presentaba Anáhuac. Ya no van a tener esta disrupción y ahora van a tener que pues, basarse en lo que puedan hacer, ya sea con el capitán o con las cargas de, de la Sofía. Rápidamente en pareja, los cartones Nashal despacha Toski. Y si tú decías que había una baja importante, pues bueno, responde el equipo de Anáhuac. Se termina llevando a uno de los mejores jugadores de Infinity. Adiós al Mute, que bueno, su trabajo ya estaba hecho, ya había puesto los inhibidores de señal. Quizás eh, la escopeta y la SMG hubiera sido algo importante para poderlo tener. Empiezan a droñar, empiezan a ver de que está bastante tocado de algún enfrentamiento. También le tocó un poquito ahí al buen Nashal que ya se encuentra dentro de la zona de armería. Va a empezar a droñar, le va a empezar a decir a sus compañeros dónde se encuentran los enemigos para ver si pueden entrar y hacer el plantado del desactivador o por lo menos abrir esta pared reforzada. Obviamente van a tener que lidiar con las barricadas de Castle que están posicionadas de forma estratégica para hacer estos pequeños cuellos de botella o el funneling que a tanto le gusta de su desde el piso inferior Con la finca también, muy interesante Esta elección va a utilizar las garradas para deshacerse los servidores de señal Permitirle a su compañero Termita poder abrir y con esto, pues bueno, tratar de hacer un poquito la aproximación hacia el objetivo. Ya vemos justamente a Harry colocando la carga. Sin embargo, desde el piso inferior, me parece Morph con el Castle se termina deshaciendo de Deiken. Adiós a la Sofía, lo poco que le quedaba de vida terminó siendo simplemente necesario. Sale la nueva llamada esta de Capitán la nueva llamarada, la nueva flecha, como ustedes le quieran llamar. Alcanzan a deshacerse de los posibles jugadores en la rotación. No pasa absolutamente nada, Fox. Quedan 50 segundos y el equipo de Infinity viene con la rotación. Infinity desde la zona inferior puede ser muy peligroso si es que no lo, re lo revisan bien. Aquí vemos cómo derriban a este capitán, pero lo regresan gracias a la finca. Cerberus decide hacer la entrada, sin embargo, es completamente eliminado y esto queda únicamente en manos de Harry, el Dermite que tiene de físula en mano, pero tiene muy poca vida para poder trabajar con él. La última baja, bueno, no Harry, justamente empieza bien, se termina despachando Mer. Queda 2 contra 1, sin embargo está en el humo. Se alcanza a meter. Esto no lo ve el equipo de Infinity. Ahí está Reaper, muy bien colocado. La primera ronda la tiene el equipo del Infinito. Y con esto se pone en ventaja después de una excelente defensa en la zona superior. Sí, haciéndolo muy bien. Eh, me gustó el planteamiento que hizo el equipo de Anahuac, tratando de hacer las aperturas de, de la pared doble reforzada. Sin embargo, no se logró. No tenían la utilería necesaria para eliminar a las este, los inhibidores del mute, ¿no? Desde la zona inferior se les iba a complicar, no podían abrir, estaba completamente este, cerrado. Y del otro lado trataron de ocupar muy bien las, gran las nuevas flechas de Capitao, pero no, no lograron concretar. Muy bien detenido por el smoke de Demon, eh, no podían pasar, ¿no? Era completamente un, un cuello de botella, porque no tenían las aperturas del otro lado. Entonces, en los enfrentamientos empezaron a caer cuando decidían entrar. Los intercambios tempranos en la ronda fueron buenos, eh, uno por, por lado. Después, Morta ahí también apoyando con la ventaja política. ¡Sí, sí, sí, sí! Y después se les complicó completamente el poder entrar. Llevaban a la finca, contra el Smoke iba a ser muy difícil el poder llegar. Y al final de cuentas, Infinity aguantó con todo lo que podía en la zona de, de dormitorios, logrando así su primera ronda y poniéndole el número a la casa creo que eh, la ganó desde la selección de operadores esa ronda. El equipo de, de Infinity Anahuac yo creo que pensó que iba a atacar la zona inferior. Tal vez por eso la finca, por eso el Capitao. Y no les terminó por salir, simplemente, pues, bueno, fueron nulificados por, como tú bien lo mencionabas, los humos muy bien colocados de sobre todo en esa puerta. Y el hecho de no traer Thatcher les empezó a doler porque no pudieron tampoco abrir la pared reforzada de la zona de arbitros. Pero bueno, eso quedó en el pasado. La ronda número 2 ya está en marcha. Fueron a defender la zona de la bandería de entrada a suministros. En la zona inferior de este mapa asimétrico que es Oregon. El equipo de Infinity con la ventaja ya de 1-0. Como bien dijo Fox, poniéndole numerito a la casa. Y con una defensa vertical, sabemos que Oregon por cómo se juega, por como está constituido Tienes que tomar control de reuniones para casi la mayoría de los ataques Tal vez quitando por ahí el ataque a la zona de cocina si es que te quieres olvidar completamente el otro extremo del mapa Pero si no tienes que ir a tener el control de reuniones y es justamente lo que va a hacer Daken Que ahora él es el que trae a la Jin Pasaron en este cambio de roles, le dieron mejor a Rebelash Una operadora que en caso de que se muera no hay tanto problema porque si se te muere la jingle que los primeros 15 segundos pasa lo que pasó en la ronda pasada simplemente es condición de victoria. Sí, sí, Ahora va, Uy, uh, no le vio los Ahí tuvo fácil unos cuantos, unos cuantos disparos que pudieron haber facilitado los enfrentamientos siguientes. Si no es que se pone las pilas y hasta lo derriba, no, lo derriba y lo mata. Tiene enfrente una mira que va a ser complicadísima el poder pasar. Ya se da cuenta de ello, va a tener que hacer la rotación, va a colocar una claymore desde ese Hall para evitar las rotaciones ahí. Un equipo inteligente se pasaría al otro lado y lo eliminaría aprovechando el ángulo largo. Esto podría ser muy bien ocupado. Vemos a Nashal también aprovechando Uf. un ángulo bastante, bastante. Oh. bastante. Oh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué disparo acaba de hacer desde la zona de cocinas? Y ahora va de forma agresiva a buscar a los dos jugadores que se encontraban ahí. Sin embargo, oh. el, el 2 a 1. Gana la primera. Gana la... Ripper con tres bajas en esta ronda. No pueden hacer nada en contra de él y se va a dar el lujo de hacer la rotación. Por fin Raven lo elimina, pero el daño ya está hecho. Tres bajas en el bolsillo de Ripper y ahora sí, a regresar a buscar el objetivo principal que era reuniones. Dios mío, Ripper, qué jugada con el Bandit. Despedaz, despedazando, como ustedes le quieran decir, a todo el equipo de Anahua que no supo lidiar con la sobreagresividad del Bandit. Que ahora, eh, bueno, trata de hacer Infinity. Lo mismo a él, no le termina saliendo, Daykin lo termina finalizando y van a empezar a volar las candelas. Van a tratar de cegar al jugador que está atrás de la mira. Van a tratar igual de hacer el plantado del desactivador atrás de la zona de la lavandería. Van a, todavía les queda lidiar con los C4s y los humos por parte de Demon. Desde el piso superior la rotación la tiene Morph, se termina deshaciendo de Raven y también de Daken y ronda para el equipo de Infinity Fox. Qué forma de jugar por parte de estos dos hombres, tanto Reaper como Morph, se llevan todas las bajas de esta, de esta ronda para el equipo. Y bueno, no puede ser posible que teniendo la ventaja de 2 a 1 en esa posición que es cocina. Bueno, primero este disparo, Dios mío. qué forma de ver ese ángulo y aparte concreta la baja en, en la cabeza, después hace la rotación, va a buscar a los otros, ahí se da cuenta de que tenía un Tacher. Ve al otro jugador, aquí Cerberus perdonándole la vida completamente, terminando con Harry que se encontraba ahí, creo que iba a empezar a dronear, y después contra Cerberus que tampoco tenía nada de vida. Esa fue la jugada clave para esta ronda en donde Reaper se llevó a la bolsa la segunda ronda para el infinito. Pues bueno, nos vamos a la ronda número 3 Torre va a ser la selección por parte De Infinity, me parece adaptándose Un poco más a lo que presenta la meta Actual del juego, Cocina es Muy complicado poderla defender Sin eco, así tal vez el maestro Puede ayudarte, pero sin eco Defender Cocina es muy complicado, por eso yo creo que La decisión de venir a Torre y Defenderla desde reuniones, como pues Bueno, fue casi la ronda pasada Las bombas estaban abajo y el 80% del tiempo se dedicó a que el equipo de Anahuac tratara de entrar a reuniones para poder eh, sacarlos y tal vez tener un control vertical mayor. Aquí están haciendo la apertura. Mucho trabajo para Toski que parece que no en su vida ha utilizado la escopeta de la mira. Ahora sí hace el agujero suficiente, el espacio necesario para poder pasar. Coloca la mira viendo este ático de la zona de reuniones. Muy interesante. Tratando de hacer como un bait posible para los jugadores del equipo de Anahuac si es que quieren hacer la entrada desde la zona superior por donde está. Eh, la, la entrada de los dormitorios Sí, es un lugar que en cuanto entras ya sea por el lado de torre o el lado de dormitorios se convierte completamente en un pasillo recto de donde no hay otra salida si no es adelante o hacia atrás, puedes hacer puedes bajar por lo que es el hatch, puedes bajar por las escaleras sin embargo una vez que estás ahí el poderte defender es muy complicado, tienes que aprovechar muy bien los costales de arena que están dentro del ático y pues aprovechar tus disparos, porque si pierdes en contra de una mira que es muy poderosa en ese sitio, puede ser un problemón para el equipo. Ya vemos que están mandando mucha gente a la zona media, cubriendo justo lo que es el ático, cubriendo la torre. También Demon desde abajo va a cubrir lo que es la zona inferior del punto. También es muy importante, haciendo unos cuantos kill holes para tener la visión hacia el punto por defecto. Vemos aquí a Deiken aprovechando al máximo al dron de Twitch, eliminando. Al, al, al maestro no la torreta de maestro sí, en esta nueva actualización que ya cuando le pegas con el láser de Twitch a la torreta de maestro se abre por unos pequeños segundos y eso te permite destruirla así que gran conocimiento por parte del jugador de Anagua que ahora empieza el equipo a hacer la aproximación por justamente donde ya los están esperando que es la zona de el ático arriba de la zona de reuniones Harry empieza a tomar el ángulo hacia la ventana, tratando de ver la agresividad. Uy, el primer enfrentamiento lo termina ganando. Toski despacha Cerberus después de abrir la pared. Esa mira que vimos que había colocado al principio. ¡Y Deiken, con un disparo derecho a la cabeza de Morfed se deshace ahora del maestro. Si ya le habían quitado las torretas, ahora se deshacen de él. Nada que hacer para el jugador de Infinity. Toski desde el pie superior se deshace de la mira. Muy bien. El eyecta, el cristal, el vidrio, como ustedes le quieran llamar. Y. Empieza a ser un poco de prefire tratando de tomar los enfrentamientos. Esto va todavía a alentar la aproximación de Anagua que todavía tiene que lidiar con toda la utilería defensiva que tiene eh, predispuesta el equipo de Infinity. Vemos Infinity desde la zona superior, también puede proteger la parte de reuniones, es un ángulo bastante bueno, Harry sabe de la ubicación de un operador ahí, completamente ya vio el arma, sabe que está ahí, esto puede ser una baja uh, fácil, ya la tiene, intercambio por hombre por hombre, Dios. vemos Harry con el ataque, muy bueno, ya tiene posesión de la parte media, todavía tiene que batallar contra Infinity, ¡Oh! lo logra Harry con una jugada increíble, ahora pueden hacer el plantado arriba y únicamente defenderse de Demon que está en la zona inferior, perdón, de Reaper que está haciendo las rotaciones con lesión se alcanza a llevar a uno. Nashal es el que termina cayendo a manos de la T5 del de jugador del equipo de Infinity. Pero la Claymore de Deiken finaliza con la vida del último operador de Infinity. Ronda atacante y el equipo de Anahuac pone numerito en la ronda, Fox. Aquí la jugada clave por parte de Harry haciendo la rotación. Eliminando primero al operador que estaba ahí eh, pues... En este pequeño espacio que te permite la zona, la zona media de la torre, aquí vemos cómo ya lo ubica. Ve el arma, empieza a apuntar a la altura de la cabeza para facilitar su disparo. Termina con Demon, entra y tiene una baja fácil sobre Toski. Después el enfrentamiento contra Infinity en la zona superior, muy difícil de ganar también. Sin embargo, eh, se las arregló y logró hacerlo. Y posteriormente, pues la Claymore que elimina a Reaper en la rotación, muy bien colocada. Eh, me gustó mucho el ataque porque hicieron un barrido completo. Raven desde la zona inferior. Eh, después eh, tanto Deiken como este me parece que fue este Harry desde la zona media, bueno no es cierto, Harry y Cerberus abrieron la puerta de, de, este, de ático y en la zona media estaban Deiken y Nashal tratando de tomar todo lo que era reuniones este fue el ataque completo que hicieron pues básicamente barrieron el, el mapa de, de arriba abajo de un lado hacia el otro hacia torre acorralando a los jugadores de Infinity la ronda número 4 ya está en curso, vamos a regresar a la zona superior, no hay sorpresa, no le salió la defensa en torre y no me sorprendería que no la volviéramos a ver, por lo menos en lo que resta de esta fase defensiva del equipo de Infinity, que ahora van a repetir estrategia en cuestión de refuerzos, no le van a variar y el equipo de Anahuac va a tener que tener muchísimo más cuidado a la hora de atacarlos, la vez pasada Reven se murió en los primeros 10 segundos con un spawn kill de Reaper, que ahora nuevamente en, la, en el maestro va a ser importantísimo para evitar que puedan abrir ya los cambios. Los realiza el equipo de Anahuac. Oh. ¡Uy! Otra vez un spawn kill, Nashal. Pero si ya lo hicieron a tu compañero, tienes que estar más pendiente. Infinity con la primera baja de la ronda. Ahora es el capitado, Fox. La vez pasada fue la Jink y ahora fue el capitado. Viene haciendo la entrada aquí. Viene el enfrentamiento. Lo vienen esperando muy bien casado ya el intercambio por parte de Deiken. Adiós al eh, único rumor que presentaba el equipo de Infinity. Y con esto, pues bueno, se emparejan un poco los cartones. Aquí alcanza a ver al jugador, viene el pre-fire por parte del defensor y no logra completar las balas con 136. Iba a recargar el arma de Aiken, tiene 116 balas todavía y yo creo que él quiere tener las 200 que le, que le permite tener la LMG de la Sofía. si sí, justo ahora tiene el enfrentamiento asegurado. Sabe que se encuentra un operador ahí. El Mute hace la rotación hacia Lobby Morth, muy atento. Demon igual cubriendo la zona desde arriba. Vemos a Reaper con la baja eliminando a Harry. Ya no tienen al Termite, ya no tienen al Capitao. Problemas para el ataque se tienen que concentrar muy bien a Nahuac y ahora sí ganar sus enfrentamientos siguientes porque si no les va a costar muchísimo el poder llegar al punto. N mucho trabajo, mucho, mucha agresividad por parte de Infinity jugando varios jugadores fuera del objetivo. Vemos que nada más tienen a las dos anclas por excelencia que es el maestro. Y el Smoke, tanto el Mute como el jäger estaban tratando de quitar a los jugadores del medio. Morfedo trabaja más para él. Adiós a Deiken. Y con esto, pues bueno, queda todo en las manos de dos jugadores del equipo de Anahuac. La finca de Cerberus y la Jink de Raven van a tener que hacer mucho trabajo para poder sacar esta ronda y dársela a su equipo. Cerberus empieza bien. Tiene una baja en contra de morta Aquí viene la candela por parte de Raven. Aunque no va a poder entrar si ese smoke está haciéndolo. Uy, aquí viene el Prefire por parte del jugador de Infinity. Le alcanza a bajar bastante vida. Raven que termina muy tocado. Sin embargo, Cerberus empareja los cartones. Se deshace de Toski todavía. Queda un minuto por jugar en la ronda. Fox es mucho tiempo para poder entrar. Última candela por parte. No, segunda candela por parte de Raven. Bien, el enfrentamiento. No se alcanza a percatar de absolutamente ni nadie jugando en el pasillo. Y con esto se... Retrae un poquito la defensa de Infinity, mucha más paciencia. Van a empezar a esperarlos porque ya nada más quedan los dos anclas. Fox, todo el mundo se fue. Sí, justo, y ahora vemos la rotación importante por parte de, de la Jin. Va a tratar de ir por escaleras blancas, me parece. Es una buena decisión tratar de tomar en el sándwich a los operadores. Vemos ahí Demon. Uh. Uy, aquí falla la granada, pero la va a poder recuperar, me parece. Sí, la va a agarrar y la va a volver a lanzar. Y dice: ¿Sabes qué? No, no, no es necesario. Viene Raven con la candela no, falla la se candela se importante vea. y esa era la que tenía que utilizar para poderse meter. No lo alcanza a cegar, lo empieza, ya lo estaba esperando muy bien Reaper. Un error de Raven que le puede costar la ronda al equipo de Anahuac. y le cuesta. Le costó, le costó esa candela al equipo muy bien utilizada la de SMG parte. por parte del Smoke, Dimon finaliza a Cerberus. El equipo de Infinity amplía la ventaja, se pone ahora con un marcador de 3 a 1, pero muy cerca estuvo de perderlo, ¿eh? La sobreagresividad les terminó pesando, sobre todo al final, porque Cerbero estuvo muy bien ubicado. Sí, aparte de eso, hay que mencionar que, bueno, aún logrando arrojar esa candela al interior del dormitorio, había un ADS todavía en función que pudo haber este, sido también el que eliminara la candela, ¿no? Eh, de cualquier forma falló el tiro, va a tener que pues recapacitar al momento de utilizar a la Jing, una operadora tan importante que básicamente es su condición de victoria. El poder tener enfrentamientos favorables y el poder evitar estas flashes para los defensores es sumamente difícil. Únicamente con ADS o en un lugar completamente este, tapado. Bueno, aquí Vaken y la cacería de rumor perfecta, interceptándole en la trayectoria de regreso al punto. Este, pero bueno, regresando al punto. Muchos problemas para poder posicionarse en la zona superior. Ya vimos que hicieron un muy buen trabajo atacando la zona de dormitorios y ahorita este, tiene, tiene bastantes problemas. Pues sí, mientras continuamos aquí viendo la repetición de lo que pasó la ronda pasada, eh, hablar un poquito de lo que hizo el equipo de, de Infinity, sobre todo a la hora de defender aquí justamente ya. Ronda número 5 en curso, como lo estábamos comentando, la defensa ahora es de la zona inferior. Nuevamente nos vamos a ir a... Perdón. A no, Perdón. Perdón, perdón. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Las estrategias del equipo de Synergy empiezan a ser de las suyas. Fox, viene Tachanka posicionado desde las ventanas de dormitorios. Va a alcanzar a ver la cabecita de uno. No lo va a alcanzar a disparar y los va a estar esperando. Le empiezan a llover los disparos. No se puede deshacer del escudo. Viene un dron, se deshace de él. Infinity está tratando de jugar con las expectativas del equipo de Anahuac que hacer el epic troll fox. No le va a salir, va a tomar el enfrentamiento, no va a poder ganar ninguno, el spawn kill va a ser negado. El equipo de Anahuac lo droneó de forma perfecta y no cayó a manos de la torreta de el Lord Tachanka. Sí, bueno, ahí tratando de hacer un poco sorprendiendo al rival, sin embargo, no lo logran salir nashal muy cerca de él que puede obtener la baja si es que se mantiene muy atento decide hacer la rotación ya no lo va a buscar ahí me parece que hacer el rapel es una buena idea ahí está la baja por parte de Deiken eliminando a ripper que cómo, cómo les ha costado ganarle a este, a este jugador ¿eh? sí ripper está teniendo una gran partida empezó de forma perfecta con el equipo de infinity y pues bueno infinity en una de estas estrategias siguiendo el librito de Synergy, parece que sí le empezaron a aprender a hacerlos eh, Tomar estos enfrentamientos cuando la gente no debe dar Harry. Otra baja más para él. Se termina deshaciendo de Dimon. La ventaja numérica ya la tiene el equipo de eh, Anahuac. En una situación de 5 contra 3. Todavía tienen que lidiar con Toski en el pie superior. Se encuentra ahí. Uy, uh, aquí viene el C4. Raven no se puede deshacer de él. Jugando muy agresivo el equipo de Infinity en la zona superior. Tratando de ganar algún enfrentamiento. Encierran a Raven y desde la ventana el Dios Tachanka. Sigue teniendo bajas en el campeonato mexicano. Adiós a Ash. Y con esto se queda 4 para 3, Fox. Todavía la situación se pinta bastante bien para Nahuac. Pero, pues bueno, no tienen control de absolutamente nada. Ya hicieron la apertura de la pared de cocina. Tienen una entrada, pero aún está la mira esperando pacientemente. Y atrás de él... Está una alda 5.56 con 78 balas para eliminar a cualquier operador que esté ahí. Cerberus ya termina con el ADS, me parece que era. No, era, era una torreta, torreta de maestro? maestro. Justamente lanzaron el yagra aprovecharon de forma perfecta una actualización. Uy, aquí la llamarada por parte de Capitão. No se percata de la situación. Nashal se termina llevando a Morfett utilizando esta. Uy, aquí doble baja, triple baja para Nashal. Finaliza la ronda. El equipo de Anagua gana. Y con esto, pues bueno, Fox, tenemos partida, ¿eh? 3 a 2. Me parece que regalando la ronda el equipo de Infinity, eh, yendo a un lugar que es muy difícil de defender, después llevando operadores que cuando no funcionan a la primera la intención del spawn kill, posteriormente tampoco van a hacer mucho, salvo bajas eh, como, como esta, que tienes una buena rotación y bueno, ya el, el eliminarlo era completamente fácil, pero después estos enfrentamientos contra armas más estables, contra armas con más daño. Ahí se ve claramente cómo Nashalas gana de, de una buena forma. Están jugando contra, contra otro equipo que tiene casi el mismo nivel de ellos. No pueden regalar así. Te dije, Fox, ¿hasta dónde no vamos a estar guardando estrategias para playoffs? Y parece ser que el equipo de Infinity se está tomando esto muy tranquilo. No está enseñando de más. Y Anahuac, pues bueno, me parece que haciendo muy bien su trabajo. Y están aprovechando los errores que está presentando Infinity en muchos aspectos. Y. Eh, también tú lo dijiste, el gran nivel que tiene este equipo es digno de resaltar. Ahora sí, última defensa para Infinity. Lo van a hacer en la zona de lavandería con la misma estrategia que presentaron la vez pasada. Las miras probablemente las veamos una en esta parte, viendo la entrada de lavandería. Y la otra la vamos a ver seguramente en reuniones para cubrir la zona de cocina, por donde Reaper hizo de las suyas la última vez que se enfrentaron. Ya vimos lo que es capaz de hacer eh, las flechas de fuego del Capitao en manos de Nashal. Ahora sí van a ir con la mira en la zona inferior, en la bandería. Siento que es un lugar también difícil de, de defender. Y más por la ubicación donde colocaron la mira. Está pegada al lado derecho. Por lo tanto, la opción de salida es justo por la trayectoria de donde va a estar el fuego del capitado. Si no lo eliminan temprano y si dejan que llegue a hacer la apertura de, de Hatches, no, perdón. Ah, bueno, sí, lo pueden hacer con, con el Thermite de, de Cerberus. Pero si no, si no lo eliminan fácil, esa posición, esa, esa, esa posición perdón, puede ser muy complicada gracias a esta nueva actualización y cómo se está implementando ahorita las granadas de fuego del Capitán. Esta es la mejor forma de defender el piso inferior. Porque no pueden atacarte por torre sin quitarte de reuniones. Porque por los caches puedes defenderlo de muy buena forma. Y si quieres tratar de atacar la zona frontal, la zona de, de lobby, la zona de principal. Pues vas a tener que lidiar con las granadas de humo, con la mira y con toda la utilería defensiva. Así que me parece que el equipo de Infinity está tomando las acciones de muy buena forma. No le van a regalar absolutamente nada a NAWAK. Esta es la última ronda previa al cambio de roles. Y si algo no quieren, es regalarles bajas. Aunque bueno, aquí Toski jugando de forma pues, bueno, muy inteligente desde la zona de la torre hace el prefire hacia la ventana, esperando que alguien estuviera posicionado en las escaleras. No es así, nadie recibe daño, nadie recibe los disparos. Y mientras tanto, el resto del equipo de Anahua que empieza a dronear, empieza a hacer rotaciones y va a tratar de abrir el hatch de la zona de principal, que parece que va a ser el lugar por donde van a atacar. Sí, Deiken desde la zona superior haciendo un poco de limpieza. Aprovechando a la Nomad. Eh, ahí tienen la ubicación de Demon. Si hacen la apertura por escaleras, va a ser el enfrentamiento directo. Ya rotó Demon de forma muy rápida, muy este. Pues muy inteligente. Uy, me parece que se queda pegado en sus pies. El, no, sí llegó bien, ¿eh? Sí llegó bien, me parece que sí, bien. sí llegó bien. Está muy bien posicionado. Fondo. No en el fondo, pero está como a la mitad de la escalera tratando de esperar algún okay, okay. Al, alguna rotación, me parece, por este lugar. Ahora sí, van a hacer la apertura del hatch. Cerberus se deshace de esta pared reforzada que se encontraba en el piso. Y con esto, pues bueno, es una parte para poder ten, tomar el, el plantado del Sedax. Aunque, pues bueno, todavía queda el humo por parte de Demon. Estas granadas de, del Smoke. También queda el C4 por parte de la mira, por supuesto las 81 balas de la Alda 5.56 del maestro, que Reaper le ha puesto un uso perfecto. Aquí Nashal está posicionado para tirar la primera flecha de fuego asfixiante, como ustedes le quieran decir en su casa, para tratar de deshacerse del maestro, aprovechando la nueva actualización. Este es el capitado, el nuevo capitado en acción. Sale también el humo. Para tratar de permitirlo beitear todo lo que pueda lanzar el equipo de Infinity. Están haciendo el plantado del CEDAX. Van a tratar de cancelarlo. Se deshacen de la torreta de maestro. Ahora sí viene Cerberus. Está haciendo el plantado. Bien el C4. Va a acabar con la vida sencillamente. Muy bien posicionado por parte de Morphed. Ahora sí lo recupera también el equipo. La segunda, nadie lo está cubriendo. Dimon lo va a rushear. Va a tener la segunda baja. Y con esto el equipo de Infinity despedaza un ataque. Por de Anahuac, porque no había cobertura del hombre que estaba plantando el Sedax. Reaper con otra baja más en contra de Nashal. Todo en las manos de Raven en la zona de la cocina y le van a empezar a llover hombres. Raven con una baja rápidamente intercambiado por Toski. El equipo de Infinity amplía la ventaja nuevamente. 4-2 para el cambio de roles Muy bien hecho. Me parece que falta de coordinación por parte de Anahuac. Eh, el detener el de a los operadores que van a atacar, eh, bueno, que van a eliminar al operador que está plantando. Es chamba del capitado desde la zona, desde la zona superior, ellos tenían la opción de poder, este, seguir arrojando humo, seguir nulificando la visión. Eh, únicamente tenían que deshacerse del maestro previo a hacer el primer intento de plantado y, y no fue así. Yo siento que fue un, un, un error al momento de hacer el orden de el proceso de plantado, ¿sabes? Primero eliminas el maestro que estaba muy cercano de ellos, lo podían hacer desde antes, inclusive tenías Thatchers, llevabas toda la, este, toda la utilería necesaria para ello. Después aprovechas el Capitao, nulificas la rotación del pequeño este, espacio entre, entre, bueno, en la, en la rotación, ¿no? Donde estaba Demon, que se tuvo que subir al mueble porque no tenía opción a dónde moverse, ¿no? Se esparció completamente el fuego y no había forma de poder llegar hacia, hacia el operador a menos de que recibiera muchísimo daño. Y por otro lado tenías que defender también, o sea, arrojando también el mismo fuego hacia la zona de la mira, también podías detener ese C4 que al final termina con la vida de Cerberus. Siento que se pudo, haber hecho, se pudo haber hecho mucho mejor ese ataque, pero por falta de coordinación y por falta de, de, de un orden preciso de las cosas, no lo lograron hacer. Ahora el equipo de Anagua tiene que venir a defender la zona superior, ellos en cambio de, de roles. Y eh, sorpre sorprende Cerberus con la inclusión de una Frost a la alineación defensiva, muy probablemente para evitar las ventanas y eh, complicarles un poco a los atacantes poder entrar, tal vez obligarlos a tener que mirar hacia el piso y con ello pues, bueno, lograr tener una ventaja en el enfrentamiento. Aquí viene Morph con la finca y la escopeta, la SAS G12 de la operadora. Y Rusa va a ser de las suyas, va a empezar a, a entrar. Aquí, eh, pues bueno, Dimon con un pequeño problema, no le alcanza a parar la cámara, se deshace de ella. Viene por la zona de principal y parece ser un ataque muy rápido por parte del equipo de Infinity. Desde el piso inferior empieza con la escopeta, cero de las suyas el buen amor justamente a Deiken. y muy probablemente veamos un equipo de Infinity jugando de forma mucho más agresiva de lo que lo conocemos. Dos operadores posicionados, tres ya en la zona de las escaleras. La primera baja la va a tener Raven. Se están... Bueno, se están poniendo en una filita india todos los jugadores de Infinity. Si alguno de los defensores lo lee, va a poder ganar un enfrentamiento de forma sencilla. Atrás del escudo viene el pre Fire por parte del maestro. No alcanza a completar ninguna de las balas. Y el resto del equipo de Infinity, los cuatro restantes, bueno, los cuatro restantes siguen haciendo de las suyas. Ripper con una baja desde la ventana se deshace de Harry. Apenas ha pasado un minuto, Fox. Y el equipo de Infinity parece otro, ¿eh? Deiken con otra baja. Deiken con tres bajas ya. Eliminando a Demon y a Infinity. Ahí ya logra quitar la Claymore. Se va a dar cuenta de forma inmediata. Y de todas formas gana Cerberus. Un enfrentamiento que tuvo que haber ganado únicamente por el sonido. Reaper en la rotación. Él lleva la única baja de esta ronda. Ya lo está viendo. Lo gana muy bien desde la zona inferior. Eliminando al Cerberus. Que lo quiso hacer muy agresivo. ¿no? Tratando de buscar la baja y ya terminar la ronda. Eh. De todas formas, Reaper tiene que batallar contra las, las este, trampas de oso de Frost, todavía contra tres operadores que tienen casi toda la vida a reserva del Smoke, que tiene apenas eh, 75 puntos de vida más o menos, los otros dos están completamente llenos y bueno, una escopeta a unas distancias muy cortas, eh, difícil la situación para Reaper aunque no es imposible. No, tiene todavía 50 segundos, sin embargo, pues bueno, tú lo mencionaste tiene mucho con lo que lidiar, lo va a estar esperando Raven disparo la cabeza para el jugador de Anahuac, gana la ronda 4-3 y parece ser que estamos teniendo una partida interesante Fox, a pesar de que Oregon es uno de los mapas quizás más estructurados ambos equipos están esmerando en mostrar cosas nuevas y eh, jugarlo de una forma poco usual Sí, justo la idea de llevar a la, a la finca con la escopeta me gustó bastante porque les ayudó a quitar a a Deiken, al Smoke del pasillo de las escaleras. Eh, esto fue una. O sea, no tuvieron que enfrentarlo para poderlo mover. De todas formas, no lo eliminaron, que al final les costó, ¿no? Porque tenían que enfrentarse a más personas. Pero la idea estaba bien. Eh, la ejecución Reaper eliminando la rotación de, de escaleras del, del punto. Bueno, de, de, de dentro del objetivo. También fue bastante bueno la idea, pero al final la ejecución les falló porque empezaron a perder los enfrentamientos, ¿no? No tenían oportunidad y tuvieron que hacer el cambio completo. Ahora van a ir a la zona inferior con ventaja porque pues, el equipo de Infinity no lleva al capitán. Uy, uh, uh, Raven. Raven no le cayó bien su compañero, eh. No le cayó bien que reforzar el hatch. Y 75 lo de vida. Lo, lo, lo saludó ahí con un disparo en, en donde te sientas. <laughs> le quitó 25 de vida. Y es, eh, pues bueno, va a estar en desventaja ahora el Smoke a la hora de tomar los enfrentamientos. Tomando en cuenta que, bueno, ya le quitaron un poquito de lo que puede llegar a aportar. El equipo de Anahuac va a tomar una estrategia un poco más pasiva, quizás eh, con el escudo, similar a lo que presentó eh, Infinity. Pero tal vez un poco más retraídos en el objetivo, ¿no? Con tanta agresividad, por lo menos en cuestión de utilería. ¿no? Vemos que sí, Raven va a estar seguramente posicionado en la bandería, en la zona de Pulse. Donde, pues, bueno, todo el mundo lo conoce, que es justamente ahí donde está parado en ese instante para con el sensor cardíaco por poder ver y poder observar en el momento que estén plantando para decirle a sus compañeros que tiren pues, bueno, todo lo que puedan tirar para evitar que planten ya sea los C4 de la mira, el mismo C4 de Raven o los humos por parte de el smoke. Aquí Dimon. Pues bueno, con un solo golpe se eh, deshace de la ventana que estaba preparada tal vez para un run out o para alguna jugada agresiva desde la zona de las habitaciones. Y este, se pone a dronear, empieza a hacer las labores del termita, las labores del soporte Y el resto del equipo empieza a hacer una entrada muy agresiva por la zona de principal Ya están tomando posesión, ya van a hacer la apertura gracias al termite Cinco hombres en punto, Fox. cinco hombres en punto por parte de Anahuac, ni un solo rumor Mira lo que van a hacer Dios mío, Dios mío, la estrategia, la estrategia, el rush Infinity con una baja Se deshace de Daken Van a hacer el plantado del sedax de forma inmediata Mientras Infinity los empieza a distraer Logran plantar de forma correcta Nashal con una baja, Nashal con la segunda, adiós a Reaper y adiós a Infinity, 4 para 3, pero Sedax plantado, pos posiciones con posplante para el equipo del Infinito y van a tener todo el equipo de Anagua con lo, por lo menos los 4 restantes que jugar de forma agresiva para ganar los enfrentamientos, Morphe termina finalizando de forma perfecta a Cerberus, viene con el prefire, no alcanza a completar ninguna de las balas y quedan todavía 3, Nashal con otra baja para él en la ronda, se deshace de Morphe, deja esto en un 3 para 3, aunque ahora Toski tiene el refrag. Adiós a Raven. Va a la cuarta baja por parte de Nashal. No lo alcanza a ver, no lo alcanza a escuchar. Harry con una, Toski con otra. Harry tiene que ir a tomar el enfrentamiento con la pistola y lo va a perder. Toski finaliza la ronda para el equipo de Infinity. El rush es efectivo. Lo finalizó con el martillo. Fox. Justo estaba viendo el feed de bajas y vi el martillo del, de, del Sledge y dije: ¿Acaso terminó una baja así? ¿O, o lo buscó? <laughs> No sé, Infinity parece que está jugando un arranque o algo por el estilo, una casual inclusive. Pero de todas formas están sacando las, los puntos, las rondas. Ahora tienen cinco para tres y ganando, ganando bien. Anáhuac no se logra hallar. Eh, según yo, estaban muy bien ubicados. No sé por qué no salieron C4 cuando vieron caer a todos. Tenían la mira. Eh, no, sí, sé. No, no había humos. Eh, no había humos, justo. Estaba el Pulse. No sé, creo que no estaban posicionados de forma correcta. Tal vez estaban en otro lado. Es, es lo único que, que se me ocurre. Que, que el Pulse no estaba posicionado todavía en la bandería. Eh, que la mira tal vez estaba haciendo rotaciones. Justo, de haber tenido el Pulse el... abajo, ¿se hubieran dado cuenta de que iban a tratar de hacer un, un, ¿Un, un rush? rush? Sí, pero bueno, no, no, no estaba Raven haciendo el trabajo. Nunca esperaron el Rush. El equipo de Infinity es la segunda vez que hace esto y las dos veces le ha salido. Esta con un poquito más de trabajo, pero aún así... De forma perfecta ejecutado ese rush a través del hatch para que bueno, aquellos que estuvieron viéndolo ya sepan cómo hacerlo colocando la carga exotérmica y tirándose de forma muy agresiva por el hatch. Amplía la ventaja, se pone 5 para 3 y ahora el equipo de Anahuac va a defender Cocina y Comedor. Un punto difícil, eh, sin embargo no es imposible. Teniendo ubicados muy bien este, la utilidad, los refuerzos y también este todas las, las cosas que requiere el equipo para hacer la defensa eh, se puede hacer pues sí tienen o sea yo decía que sin el eco es más complicado porque la verdad no tener el, el eco para poder detener el plant tiende a ser un poco más difícil para poder eh, pues bueno evitar sí, claro. que puedan plantar en el en el o sea, sofá que es la zona por defecto tienen que forzosamente este, tener todas Todas las posiciones bien cubiertas para poder aplicarlo. Uy, aquí cuidado, eh porque vienen las granadas cegadoras, se van a deshacer de los ADS. Toski va a tirar sí o sí la barricada de Castle y luego va a venir acompañado muy probablemente de un rush por parte de todo el equipo de Infinity. Raven lo frena y termina llevándose a Demon del otro lado. Pues bueno, se empieza a caer a pedazos todo el equipo de Infinity. Reaper se termina llevando a uno de Aiken con otra baja más tres para él en lo que va de la ronda entre él y el buen Raven. Hicieron pedazos el rush por parte de Infinity, que tú lo dijiste, quieren jugar de forma agresiva, quieren hacer cosas que harían en una ranqueada y no les está saliendo. Mucho. Sí, yo siento que hacer una jugada de rush es, es, es bueno, es una buena forma de cambiar el ritmo de las cosas. Aquí Morph va a tratar de hacer la baja, lo logra hacer con la Deagle y tiene ahora más enfrentamientos, uh, tiene una doble, Dios tiene una triple. Tío. No puede ser, Morph, que acabas de sacar una ronda casi perdida. Solamente tiene que enfrentar al maestro que está en cocina. Tiene Sedax, va a hacer el plantado 1.41 haciendo el bait. No, no cae en el bait el maestro. Aquí ya está haciendo el plantado. Morph lo va a estiquear. Vuelve a hacer un bait esperando. Y Nashal, muy inteligente, no va a permitir hacer la baja. Va a tirar un, un dron. Va a obtener información. Muy buena idea por parte de Morph. Ya lo ubico. Sabe que está en cocina. Ahora sí se puede dar el lujo de hacer el plantado. Sí, el equipo le va a empezar a ver el dron y le van a empezar a decir exactamente dónde está el maestro. Va a plantar el Sedax y Morf tiene toda la posibilidad de ganar una ronda que parecía imposible. Era un 4 contra 1, pero todo el equipo de Anahuac se empezó a alinear. Destruye el dron ahora sí. El maestro lo va a estar esperando. El Blackberry tiene un escudo en la cara. Y va a tener toda la ventaja. Se va a salir de forma muy inteligente. Y la va a jugar de la forma más paciente que puede. Que es atrás de este... Uy, se va a hacer, ¿va a hacer el rappel Tiene un nómada. Es que tiene un nómada en esa puerta. Ok, entonces va a esperar el ronald. Y lo, y lo va a tirar ahí justamente. El nómada termina haciendo la acción. Va a tratar de ser el defuser. El jugador del equipo de Anahuac. Lo va a estar esperando. viene el enfrentamiento Tigo, El en mano lo pierde. Y Nashal Gana la ronda para el equipo de Anahuac. ¿Por qué sacó la Deagle, Fox? ¿Por qué demonio sacó la Deagle si todavía le quedaba una cantidad enorme de balas en esa arma principal del Blackbird? No lo sé, pero es la primera vez que se hace un plantado en, este, en esta partida y fue gracias a un rush que casi pierde el equipo de, de Infinity. Aquí vemos la cantidad de bajas que se llevan ahí entre Raven y Daken, dejando o sea, cuatro, una ventaja de 4 a 1 y el Blackbird solito. Únicamente a base de pura, de, de pura fuerza, de puras bajas, termina con 3. ¿Y de qué forma? O sea, Nashal este, después este, salva la ronda. Mío, Ese que disparo. Este. Híjole, Anagua se eh, salvó, pero por, por nadita, ¿eh? Estuvo a nada de perder una ronda que pudo haber sido clave para ellos. Se acercan un poco, están apenas una ronda abajo y van 5 a 4. Se puede dar el hecho de que en patines nos vayamos un overtime, eso es, eso es bastante factible. Pero vuelvo a lo mismo, Infinity aún jugando sobrado, les está ganando al equipo de Anahuac. ¿Qué me, qué me puede decir esto? Que si se empiezan a jugar con las strats que tienen preparadas para playoff, cuidado porque Infinity podría haber arrasado. ¿eh? Sí, eh, mucha labor individual la que está teniendo en esos momentos el equipo de Infinity, me parece recayendo en lo que pueden hacer tanto Reaper como Morphed. Lo, lo vimos ahí en el, en el marcador, 13 bajas para Reaper, 10 bajas para Morphed. Que bueno, después de una ronda que, como tú lo dijiste, parecía que tenían la bolsa ya a Nahua, que simplemente era cuestión de esperar y de controlar al rival, un Blackbird les hizo una fiesta impresionante y ahora, pues bueno, van a defender la zona superior. Regresamos a dormitorios, la vez pasada lo, lo defendieron de forma correcta, fue una buena defensa, pero eh, también fue porque el equipo de Infinity, al tratar de jugar de forma tan agresiva, están entrando en rush en la mayoría de las rondas que están atacando. Ahora eh, aquí las 100 balas por parte de eh, Toski van a ser utilizadas en la LMG de la finca para abrir una ventana. Probablemente ya en el piso inferior se encuentra Infinity. El único jugador, el llanero solitario, si lo quieren ver así, se encuentra en baño y los cuatro jugadores restantes del de equipo del Infinito van a eh, entrar por la zona de torre. Parece que va a ser un ataque limpiando de forma perfecta ático. No va a haber absolutamente nadie esperándolos. Van a hacer la apertura de esta pared reforzada. Van a obligar a los jugadores a retraerse hacia el objetivo. Y con esto, pues bueno, posiblemente veamos una apertura de la pared reforzada de los dormitorios. Aunque por cómo están funcionando, puede llegar a ser un bait, ¿eh? porque todo el equipo de Infinity está haciendo rotaciones por abajo. Muy extraña la forma de jugar del equipo del infinito sin estrategia, pareciera. Sí, están, están haciendo aperturas que probablemente vayan a ocupar después. Infinity aún no llega a ningún punto claro, está entre baño, regresando, saliendo. Ahora sí ya está en cocina, un lugar un poco más, este, pues eh, lógico, ¿no? De, de atacar, ¿no? De, de tomar posesión. Y vemos que están, están haciendo aperturas por todas las. Parece ser que quieren dejar completamente desnudos al equipo de Anahuac para que no sepan por dónde van a piquear el equipo de Infinity sí, después, ¿no? Los están tratando de distraer, le están abriendo todo lo que pueden para que el equipo de Anahuac lo obliguen a meterse los cinco jugadores en quizás una pequeña porción de terreno. Y con esto Uf. puedan ganarlo. Aquí el enfrentamiento de Infinity le termina viendo la cabeza y despedaza al Jaeger del equipo de Anahuac. Uno menos para el equipo defensor. Y con esto, pues bueno, el Capitão sigue siendo de la suya. Sigue siendo un operador muy importante en los ataques del equipo del Infinito. Aquí le alcanzan a ver el brazo, le, le, le alcanzan a ver la mochila. Morfe no le puede. Finalizar, aunque está bastante tocado, está bastante encerrado, lo van a seguir cazando, le van a seguir disparando. Mucho cuidado para Nashal, toma los enfrentamientos, aquí le alcanzan a pegar a Toski, la descarga de, de, de adrenalina que termina saliendo para tratar de ayudarlo a ganar el enfrentamiento, sin embargo, lo van a estar esperando, aquí le alcanzan a ver la mochila, no le pueden pegar en esa mochila, el maestro sigue muy tocado, ahora sí lo alcanzan a tirar, el dog va a ser de las suyas, lo va a alcanzar a revivir y el maestro... Pero el maestro, Dios mío, no lo puede quitar de la zona. Infinity ahora sí lo finaliza rápidamente, intercambiado por parte de Dayken. Morphed con otra baja más. Se termina siendo de Cerberus 4 para 2. Con 20 segundos viene la entrada agresiva. Van a tratar de hacer el plantado del desactivador. Morphed está encerrado. Demon tiene una baja para él. Y del otro lado, Reaper finaliza. El equipo de Infinity se pone solamente una ronda de ganar este mapa. Eh, una partida muy extraña que podría ser fácilmente una partida de Synergy <laughs> completamente. Pero no, tenemos al 1 y al 2 jugando y, y lo están haciendo. O sea, Anahuac fiel a su estilo, muy conservador, pone, este, pone los castles donde tienen que ir los castles, pone a los hombres donde tienen que ir los hombres. Pero Infinity ahorita está jugando, no se le ve Forman, no parece el mismo Infinity que jugó contra Ceres la semana pasada, parece como si fueran tan. fueran unos camaleones que. Cada vez cambian más, ¿no? ¿Es Infinity o es Infinity Fox? No, no sé quién está jugando, no sé si son los cinco jugadores en las cuentas de Infinity, Dios mío, so, son, son otros estos Infinity. Y sí. lo peor es que le está saliendo. Tienen ahora un punto, un punto para mapa, se pueden llevar esto jugando con Strats, con, con Pocket Strats, estrategias de bolsillo que te inventas en una noche de Rankets y, y, y les están saliendo. Lo interesante de ahora es que trajeron Kaif. Me parece que Anahuac se percata que no hay Thatcher usualmente en Infinity. Y con el caíd en la bandería van a evitar que abran el hatch. Quiero pensar. Bueno, pero es que vuelvo a lo mismo: un rush de, ese, de esa magnitud. Ya no les vuelvo a salir. Ya no lo vuelves a hacer. Ya justo, no por, justo por esto. Entonces ahorita ellos se la están jugando a que lo van a querer repetir. Cosa que también se me hace una locura, ¿no? Dicen por ahí que el Ross funciona bien una vez porque el equipo rival no lo espera. Cuando ya sabes que lo puedes hacer y que te pueden sorprender de esa manera, simplemente lo correcto sería no volverlo a hacer. Nashal coloca, termina de colocar los mal de ojos para tener información sobre el pasillo, sobre los lugares donde pueden plantar, que no lo sorprendan como la vez pasada. Y el equipo de Infinity parece que se está posicionando para un ataque por la zona de torre, así que muy probablemente veamos un ataque por la zona trasera evitando primero el rush de la primera vez, de la primera ronda, y después eh, toda la utilería defensiva que podría estar posicionada para evitar el rush, precisamente por la zona de la lavandería. Dos hombres haciendo rappel por la zona eh, superior, ya tienen control de torre, no hay absolutamente nadie en esta zona, reuniones es prácticamente un regalo que les deja el equipo de Anahuac, y eh, pues bueno, poco a poco empiezan a hacer ya la aparición por las escaleras con Toski aquí, así, utilizando la descarga de adrenalina, va a tirar una granada. Tratando de eh, predecir alguna, alguna posición por defecto de los defensores en esta zona de Harry Potter, que pues, bueno, no pasa, no está, no hay nadie. Los cinco jugadores de Anahuac nuevamente están en el punto, Fox, en un mapa como Oregon. No, no sé qué también les pueda salir, no sé cómo puedan jugar. Aquí viene la llamarada por parte del Capitado. Alcanza a quitar al jugador que estaba en esta zona, que era ¿Cuánto Harry. ¿Cuánto espacio puede ocupar? Eh? Ve nada más, ve nada más. Esta es la nueva actualización del Capitado, señores, así funciona. Esta es la cantidad de espacio que, que, que ocupa una sola flecha. Puedes tener mucho control nada más con utilizarlo. Empiezan a dronear, Nashal se deshace del dron y el resto del equipo de Infinity parece que está posicionando para poder entrar de forma agresiva. No hay lesión. Lo único con lo que van a tener que lidiar de este lado muy probablemente es una torreta de maestro. Sin embargo, si logran sacarlo del pasillo, van a jugar... Uy, uh, aquí el enfrentamiento lo termina casi perdiendo el Smoke, que no sé qué diablos está haciendo piqueándole a uno de los jugadores del equipo de Anagua cuando Smoke tendría que ser el operador para poder quitar. Al hombre que pueda llegar a estar plantándose. Deshace del escudo Morph. Esto obliga al eh, jugador del equipo de Anahuaca a retraerse. Vuelan los disparos. Y es Raven el que tiene la primera baja. Justamente se termina deshaciendo de Demon. Nashal también frena a Reaper. Raven hace lo propio y despacha Morph. Por fin Toski responde. Y se termina llevando Nashal. Iban a levantar a su compañero pero no lo pueden hacer. Aunque Daken otra oh, baja más para él. Daken está imparable. Post. Imparable está este muchacho. Deja todo en las manos de Toski. Que empieza bien. Termina deshaciéndose de Raven. Pero aún le quedan tres. El smoke ya fue levantado. Tiene muy poca vida, pero todavía puede apoyar con las granadas de humo y con la descarga de adrenalina. Pues bueno, va a ser imposible que Toki se pueda meter. Lo utilizan, le terminan bajando un poquito de vida, pero tiene el espacio suficiente para poder plantar el desactivador. Quizás el bait necesario que para poder ganar la ronda. Aquí le alcanzan a ver los pies. No, no puede, no puede tirar. Los disparos simplemente se espera. Sabe perfectamente que ahí tiene un jugador, sin embargo. No opta por tomar el enfrentamiento. Lo van a estar esperando. No le ven la cabeza. Vienen los disparos por parte de los jugadores de Anahuac. Y lo pierde. Con la escopeta Cerberus finaliza el último jugador de Infinity. Gana la ronda Anahuac. Y toma y daca. Toma y daca. Pero la ventaja la, ventaja la sigue teniendo Infinity. Sí, justo. La idea era, era buena por parte de Infinity tratar de, tratar de hacer la apertura y llegar tanto por Torre, eh, desocupando la zona de Harry Potter y también por la zona de, de construcción, ¿no? Eh, no fue así. Ganaron más las bajas tanto de Raven como de Daken en esa zona. Y al final de cuentas logran pues, evitar lo que pudo haber sido la, fatid, la fatídica este, derrota en este mapa. Ahora vemos a Morph llevándose un Maverick, una adición nueva a la. A la configuración de Infinity no lo habíamos visto a lo largo de esta partida. Veamos qué pretenden hacer con ello, considerando que van a ir a cocina y comedor nuevamente el equipo de Anáhuac, ¿no? Sí, eh, quitándose lo que la vez pasada era un Blackbird, me sorprende que vayamos a cocina y comedor, tomando en cuenta que dormitorio sigue abierto porque lo perdieron. Quizás le tienen más fe, dijeron la vez pasada la ganamos. Eh. Ya la tenemos controlada y casi la perdemos, pero pues quizás lo podamos repetir. 14 bajas para Reaper, 11 bajas para Morfett, Daken del otro lado, que también está imparable con 11 bajas. Y, eh, pues bueno, bastante parejo por ahí lo que están haciendo. Quizás Toski no teniendo su mejor mapa en cuestión de bajas. Lo dijimos, es el jugador que más bajas ha conseguido hasta ahora en el campeonato mexicano en la segunda vuelta, pero bueno, ahorita está un poquito apagado. Sí, este, tiene, ahorita tiene problemas para, para concretar los números que requiere el equipo si es que quieren concretar este mapa. Y pues, pues nada, ahora van a tener que ir otra vez a cocina y comedor. Lo hicieron la vez pasada con una finca y con un Blackbird que casi logran sacar un clutch de ensueño. No fue así, ahora llevan una configuración un poco más estable, más estándar para hacer un ataque, pues no sé, más lógico, puede ser, pues empezando sí, a, por ahí. Algo que les termine por funcionar un poco mejor aquí, eh, se deshacen de la ventana de la zona de Torre Chica. Y parece ser que van a hacer algo más estándar. Es punto para partida. Fox están en el ataque. No creo que quieran darse el lujo de llegar a un overtime en contra de Anahuac. Porque Anahuac no es un equipo al que tú le puedes hacer lo mismo dos veces. Si ya te salió una vez, ya se van a preparar para las siguientes. Aquí están eh, teniendo mucha paciencia para ver si hay alguien en la zona de la torre. La torre grande, no, hay no pasa así. Todo el equipo de que está encerradito nuevamente en el punto. Jugando de forma conservadora. Viene la llamarada, viene el enfrentamiento. También el capitado está haciendo de las suyas. Ahí se alcanza a cruzar a su compañero. Le terminan pegando poquito. Vuelo, 11-4. No conectan absolutamente nadie. Pero quien quedó bastante tocado de ese enfrentamiento. Aquí está el Maverick tratando de ganar a alguno. También el capitado, todo el equipo de Infinity tomando posesión de la puerta. Pero por lo menos ya quitaron al único jugador que estaba en esta zona. Aún está el Bandit. Y para eso justamente trajeron al Maverick. Para hacer la apertura y quitar eh, justamente el, pues el dispositivo, la batería por parte del bandit y permitirle a Demon poder abrir para poder plantar. Ya tienen la apertura, Demon va a hacer este, uso de la carga exotérmica y ahora sí tiene un ángulo perfecto hacia la zona de cocina y se va a quedar ahí holdeándolo. Si alguien lo llegara a ver podría ser una baja fácil, sin embargo no es así. Empiezan a salir muchos, pero mucha utilidad tanto del equipo atacante como del defensor. Unas cuantas granadas que fueron consumidas por los ADS. Intercambio de balas. Infinity sale ganando una de ellas. Eh, eliminan a en el bandit, que pues ya hizo su chamba. Así es que el poder de fuego es lo único que va a perder a Nahua Key Sports. Mort sigue con la apertura en la zona inferior buscando la otra batería del bandit. Ahora sí la va a encontrar. Y van a poder hacer la apertura completa de las paredes aprovechando el termite. Aquí esperando Dimon, muy paciente. Ripper con otra baja. Ya tienen la ventaja de dos hombres a su favor. Infinity tiene que ser muy paciente. Ve aquí este eh, Infinity también el Capitao. Eh, buscando alguna, algún operador defensor que haya hecho las rotaciones. Aquí un, una baja muy buena por parte de Toski. Tienen completo control de la zona inferior y superior. Pero aún no pueden entrar al punto a hacer plantado. Tienen que esperar a ganarle a las anclas que quedan. Tanto el Smoke como el Jager. Demon va a ser ahora sí el plantado. Toski con la rotación. Raven recupera una de esas bajas importantes. Ahora eliminan a Toski. Todo queda en manos de Cerberus, que cae a manos de la SMG del Sledge. Gran ronda para el equipo de Infinity que gana este primer mapa. Fox con esto, pues bueno, asegura nuevamente un punto. Asegura mantener el invicto por lo menos otra jornada más. Y Anahuac no va a ser el guapo que le va a abollar ese primer lugar al equipo del Infinito. Que eh, con una partida extraña, un mapa diferente, un mapa lleno de emociones y un mapa que posiblemente tuvo más rushes de los que vimos en todo el campeonato mexicano, le da la victoria Reaper con 15, Toski con 11, Morphed con 11. Del otro lado, Deken y Rebe nada más eran los únicos que tenían por ahí eh, buenos dígitos en cuestión de, de bajas. 11 para, para él, 9 para el jugador del de, equipo de Anáhuac. Y con esto, pues bueno, primer mapa se lo lleva el equipo del infinito, Oregon, pasa a ser a sus manos y mantiene el límite. Sí, justo un, un mapa extraño, como tú lo mencionas. Eh, tuvimos mucha, pero mucha agresión por parte de Infinity, tanto a la defensa como al ataque. Les funcionó la defensa, lograron llevarse este cuatro de las seis rondas que tuvieron. Después les, contó, les costó un poquito más al momento de, de atacar, pero de todas formas fue suficiente para llevarse el mapa, sin necesidad de llegar al overtime, ¿no? Así es que fue algo, fue algo muy bueno por parte de Infinity. Aunque fue extraño la forma en cómo lo obtuvo. Sí, la, las rondas que iban ganando, sobre todo cuando estaban en el ataque, por un momento parecía que no tenían que haberlas ganado. Primero el rush por el hatch, si hubieran estado colocados de forma perfecta el pool, si hubiera estado la mira atrás de posiblemente el cristal, si los humos tal vez hubieran estado también tirados de forma correcta, estaban plantando en medio de la nada, no había humos, no había nada, pero bueno. Royce, ¿tú qué piensas de esto? Porque este fue un mapa extraño. Como tú bien lo dices, mi buen compañero Romeo, sí, fue uno de los mapas más extraños que tuvimos en el campeonato mexicano, pero un mapa donde hemos hablado de las propuestas de varios equipos, hemos hablado de los rushes que han intentado, de aparición de Tachanga por segunda ocasión en el campeonato. Así que bueno, vamos a platicar un poco de lo que sucedió en esta partida. Sobre todo, de hecho, más de lado de Infinity, por parte de Nahuac, hay cosas a destacar que pasaron desapercibidas, porque lo que hizo Infinity la verdad es que abrumó. Por la forma en que lo hizo y por la forma que impactó la partida Así que bueno, vamos a empezar con unos pequeños clips De hecho estos van más encarados a lo que hizo Anahuac en el microjuego y la forma correcta de utilizar los operadores Aquí veíamos, el capitán era dauneado en medio de pasillo Pero veíamos que... Ocupaban una versión de Finca que no habíamos visto antes en el campeonato. Finca metió su inyección de adrenalina y, bueno, posteriormente, pues fallecieron ambos operadores. Pero algo a destacar de este clip es de que nunca habíamos visto a alguien revivir a su compañero con un boost de adrenalina. O, bueno, no hay menos que yo recuerde se me hizo interesante destacar por el hecho de que Anahuac sabe cómo utilizar los operadores y lo utilizó de la forma correcta. Así que teníamos que aprovechar esta oportunidad para mostrarlo. Pero bueno, vamos a ver otra forma en lo que Anahuac también hizo correcto en el microjuego. Si pasamos al siguiente clip, por favor vamos a poder apreciar la forma en que se deben utilizar los operadores. En este caso vimos cómo utilizó a la finca y lo demás fue el desarrollo de esta última ronda. Ahorita van a ver otro ejemplo claro de lo que sucedió. Así que bueno, aquí lo veíamos, este fue un fallo por parte de Raven donde avienta la candela de Jink y rebota. Realmente yo atribuiría que perdieron esa ronda por ese preciso momento en el que Raven no Concretó el lanzamiento de la candela a través de la ventana, porque si lo lograba concretar, iba a llegar a Reaper, iba a poder entrar, lo iba a eliminar y tenían posesión de objetivo. Aparte, que quedaba en una situación 2 contra 1. Ahora, algo que ese fue un error de Anahuac, algo que también hizo muy bien ahora por parte de Iken con la Jinx. Si dejamos correr el clip, vamos a ver que entra primero de Iken, BT a 4 y ahora sí se predispone a hacer el plantado. Vemos que hoy va a calentar la candela, que a su vez esta semana recibió unos cambios. Pero bueno, vamos ahora a hablar un poco de Infinity, que fue lo que más sorprendió de esta partida, hacer una Especial a ese spawn kit contra de cual vamos a hablar más adelante. Pero aquí veíamos uno de los rushes que trató de hacer, lo pararon, así que en seco, a la, a la escuadra Infinity, le pusieron freno de mano por este escudo que estaba ahí. Pero vemos que la intención era rushar el objetivo, brincar este escudo que tenía el bandit. Y bueno, una vez que brincaras, la finca lo quería amedrentar con la escopeta, cosa que no sucedió por la buena reacción de Nahuac. Pero hay que decirlo, la propuesta muy interesante por parte de Infinity, considero que si hubieran ocupado unos humos, pudo haber funcionado. Ahora, vamos a ver el otro rush que sí concretaron de forma correcta. ¿Qué corre, Clip, por favor? Aquí lo podemos apreciar. Vemos que esto es como un déjà vu de lo que sucedió frente a Timbers en este mismo mapa. El termita va a colocar la carga exotérmica, empieza a detonar, logran abrir el hatch, y por lo menos tres jugadores de Infinity dropean al momento de que la explosión empieza a hacer todo, pues, este ruido, ¿no? Que empieza a despistar. Y al momento en el que caen, ya sabemos, uno trata de cubrir las escaleras porque sabían que hay unos smoke jugando, otro empuja hacia adelante como distracción, y hay un jugador de Infinity que se enfoca solamente en plantar ese Dax. Considero que este es el más claro ejemplo de la coordinación que tiene esta escuadra de Infinito. A mi gusto. Me agradaron las propuestas que trajeron con los Rushes, la forma más agresiva de jugar. Y por parte de nawak hay que demostrar que también hicieron las cosas bien. Pero al final de cuentas, Infinity se sobrepuso por la buena coordinación, esa coordinación que apreciamos en ambos Rushes. Y bueno, dos menciones, como mencionaba: una de Spunky y de Tachanka, que se me hizo una apuesta interesante, inclusive arriesgada. Creo que Infinity pudo concretar algo, pero no se cuidó de los drones. A pesar de eso, pues yo creo que es honorable destacarlo. Y otra cosa es casi Clutch que hace Morfett con, con el Blackbird cuando estaba en la zona de comedores y cuando estaba en la zona de cocina. Justamente quedó en un uno contra cuatro. Toda escuadra de Anahuac como que se despistó de eso y fue a la vez que se alinearon tres operadores de Anahuac Y pues realmente Morfett pudo sacar esa ronda. Cosas muy interesantes. se a reducir el tanto individual de ambas partes. Y por un lado, suelo mencionar, la coordinación fue lo que empezó a Nahuac en este partido, ¿no? Infinity se sobrepuso por ese detalle que tienen muy bien afinado y, claro, las nuevas propuestas que se ven que ya están guardando cosas para playoffs. Pero quién soy yo para decirlo, quién soy yo para afirmarlo, ellos lo sabrán mejor que yo. Así que, bueno, regreso con mis compañeros a la mesa de casters para que nos den la introducción al segundo mapa. Muchas gracias. Ah, bueno, justo yo te iba a preguntar con respecto a eso. Vimos muchas strats de bolsillo, uh -huh. muchas strats recicladas ¿no? que, que hizo Infinity. Así que este, era básicamente eso. Eh, ya está guardando este, estrategias el equipo de Infinity para playoffs, ¿no? A mi parecer, desde, desde mis ojos, vaya, vamos a verlo desde esta parte. Ellos sabrán lo que están haciendo. Desde como yo estoy viendo están probando pequeñas estrategias que se suman a una estrategia mayor. Por ejemplo, podríamos ver el rush que hicieron en cocina, probablemente sumado a algún flanco tardío por parte de ellos. Considero que sí están guardando estrategias, pero ya nos están mostrando uno que otro factor en el microjuego. Hemos hablado en macrojuego y en microjuego que son pequeñas jugadas individuales que yo considero ya están probando, ya están aprovechando estos últimos partidos de campeonato como si fueran scrims para probarlos y ver si funcionan o no. Aparte de hacer pues apuestas. Pues, por así decirlo, arriesgadas que están funcionando y creo que es retroalimentación para ellos fomentar una estrategia nueva para exactamente Playoffs. Si sí es cierto, están guardando, pero yo considero que también están probando cosas nuevas que en Playoffs vamos a ver que se sumarán de muchas otras. Perfecto, Rois. Bueno, muchísimas gracias. Gran aportación, excelente análisis de este primer mapa. Lo decíamos, un mapa muy extraño, pero que tuvo cosas muy interesantes. Estrategias muy innovadoras, estrategias eh, fuera de lo normal el tachanka principalmente por parte del equipo de infinity después eh, mucha finca un mapa donde vimos mucha, mucha finca, finca por parte sí. de ambos equipos con la escopeta con la lmg con nico con reflex eh, muchos cambios por parte de ambos equipos eh, justo era algo que comentaba royce no están probando cosas nuevas buscando cosas que quieren posiblemente demostrar yo realmente considero que son strats de bolsillo que usas una vez y, y ya se acaban, ¿no? Reciclando estrategias que ya habían usado contra Timbers. Por ejemplo, si quieres guardar ese tipo de rushes, aunque ya los vieron, ya existen bots con respecto a esa, a esa jugada, las vuelven a hacer. Obviamente eso denota que no quieren hacer algo nuevo, no quieren hacer algo que tengan mejor planeado para una siguiente partida más importante. Y demostrando que los rushes pueden funcionar siempre y cuando el rival no se lo espere. Pues y 50% que... de efectividad. Pues bueno. Como todo en la vida, ¿no? es, es un volado. Pero lo que sí probaron es que Anáhuac no estaba preparado. Eso también es cierto. no estaba posicionado donde tenía que hacerlo. Esa, hay varias rondas que Infinity no tenía que haber ganado, pero que Anahuac no las jugó de buena forma y por eso les permitieron eh, llevárselas. Sobre todo esa que casi pierden, que sí terminó ganando Anahuac que bien lo mencionó Roy, y si bien lo dijimos nosotros. El 1 contra 4 de Morpheus con el Blackbird es, es un claro ejemplo de, de cómo le tienes que regalar una ronda a un jugador. No, no pasa nada, pero eh, pues bueno, mapa número uno se lo termina llevando Infinity. Y ahora nos vamos a ir derechito al mapa número dos de este comienzo de la jornada 11. Clubhouse va a ser el indicado para poder definir si el equipo de Anáhuac empata los cartones o si el equipo de Infinity se termina llevando los tres puntos para seguir ampliando la ventaja en contra de sus más cercanos perseguidores, que son Anáhuac. Justo, estos momentos. aunque la diferencia de puntos es básicamente de 8. Bueno, ahorita ya es de más, ¿no? Sí, bueno, ahorita ya es de 9, tomando en cuenta que pues bueno ya ganaron un puntito, se aseguraron por ahí la posibilidad de. Bueno, no, porque eh, también Anáhuac puede todavía empatar, ¿no? Todavía sí. Si Anáhuac gana este mapa, simplemente reduce ese punto que ahorita tiene el equipo de Infinity. El primer veto lo tiene justamente la escuadra universitaria, se deshace de Maverick. Un mapa como Clubhouse me parece importantísimo que no esté Maverick. Tomando en cuenta lo fuerte que es, sobre todo en las paredes exteriores, cuando estás atacando la pared del jacuzzi en la zona de gimnasio o cuando estás en la pared reforzada de la zona de CCTV y de dinero. Así que, pues bueno, Glass del otro lado también termina saliendo de la rotación. Eco no sorprende en lo absoluto. Si no me equivoco, Glass y Eco deben de ser los operadores más baneados a lo largo de todo el campeonato. Y eh, faltará el último van defensivo del equipo eh, universitario, que podría ser Mira, podría ser maestro. Yo miraría más por un van de maestro, considerando que es más fuerte en este mapa que una mira que es más situacional dependiendo el, la ubicación a donde vayas. Pero de todas formas, ¿qué sabe Foxtrot con respecto a Rainbow Six cuando tenemos dos equipos que van a demostrar cómo se juega con maestro? ¿no? Y la mira, pues bueno, demostrándose un poco más importante al menos para el equipo de Anáhuac. Y por eso se deshace de él. ¿no? Tomando en cuenta que muy probablemente veamos al equipo de Anahuac defendiendo primero, el equipo naranja... A la derecha de sus pantallas, justamente son los que van a empezar defendiendo. Y el hecho de no tener a la mira, ellos ya están acostumbrados. Ya todos los equipos parecen que basan sus estrategias en no jugar con mira. Y si la tienen, pues bueno, ya la llegan a utilizar. Pero si no, no pasa nada. Para eso están preparados. Sí, justo iniciamos la fase de preparación. Bueno, la fase de sexta elección. Vemos a Nashal quitándose al pulso para llevarse a la Valkyria. Y Morph va a hacer también un cambio: Sofía por Ivana. Así es, en defensa va a estar el equipo de Anahuac, en ataque el equipo de Infinity y comienza ahora sí la fase de preparación de este segundo mapa entre el equipo de Infinity y el equipo de Anahuac. El número uno contra el número dos, el primero ya se lo llevó Infinity, Oregon pasó a ser parte del equipo del Infinito y Anahuac tendrá la última palabra para ver si logran empatar. O si el equipo de Infinity pone tres puntos más en la bolsa y con ello, pues bueno, sigue afianzándose en ese primer lugar que parece ser que ya nadie lo va a quitar de cara a playoffs. Sí, justo vemos aquí un, un mute interesante en la zona de Blue para tratar de cortar un poco de la información de drones por parte de Infinity y este, muchos refuerzos. Parece ser que van a ser aquí una apertura importante en caso de que el equipo de Infinity pues guste de atacar la zona de, de, de motocicletas, no, la zona que da por defecto, la apertura con, con, el, con el Thermite, justo aquí donde estaba colocando ese inhibidor de señal, el mute de Deiken. Por lo pronto, eh, parece ser que el equipo de Infinity, por lo que presenta, doble breacher son dos jugadores agresivos, tanto la Ivana de eh, Morphet como Reaper, que es un jugador que está acostumbrado a una cantidad estratosféricas de bajas. La, en el mapa pasado fueron 16 nada más. Y ahora pa pasó a estar en un rol un poco más de soporte, dejando a Infinity ser el, el entry fragger con la ASH, con la G36, la el arma que ahora pues, es la única de ASH que tiene la ECO. Así que muchos jugadores están optando ya por este cambio. Cada, cada vez son más los que ya no utilizan la G36. Perdón, la R4. Sí, justo. Van a hacer la primera apertura gracias a los excairos de la Ivana de Morph. Ya hicieron la apertura hacia la zona de, este, de, de motocicletas. Motos. Y ahora pueden hacer tanto ir hacia Blue como ir hacia Cocina, que son los siguientes hatches o objetivos para las Ivanas en este mapa. Si sí, eh, van a Cocina, hay me parece que granadas de impacto por parte de Anagua que están esperando el momento necesario para destruirlas. Aquí justamente viene Morph, le alcanzan a destruir un par. Hay que recordar que ahora Ivana necesita seis, seis Excairos eh, para poder abrirlo. Necesita 4 para poder deshacerse de él. Si hay menos de 4, el hatch simplemente no se rompe. Pasa a tener una pequeña apertura similar a la que podría llegar a ser un Maverick. Ahora empieza la rotación Nashal con un C4. La primera baja del mapa la tiene el equipo universitario en las manos de Nashal. Se deshace de Demon. Adiós al capitado. Y era el único operador que tal vez podía hacer la cobertura para poder plantar el sedax me gusta mucho que Anahuac decidió regalar completamente lo que es blue, tienen un refuerzo completo, hay granadas de impacto suficientes para poder eliminar las cargas exotérmicas, eh, me gustaría ver qué es lo que está haciendo el Thermite para ver si ya han logrado hacer la apertura, con no trabaja eliminando a Toski de muy buena forma. Y con problemas, Infinity, para poder entrar con la Ash, ¿no? Sí, eh, tomando el ángulo largo, sin embargo, pues bueno, está Infinity tomando la posición de un capitado. Justamente Reaper se termina metiendo de forma agresiva. Cerberus lo castiga. Amor rápidamente en el intercambio. Queda esto en un 2 contra 3 con el Zedax en punto. Y la Ash también de, de Infinity dentro del objetivo, haciendo la cobertura para que pueda plantar el Zedax de forma perfecta. Day que no trabaja para él. Doble para el jugador del equipo de Anáhuac, que el milagroso se hace presente y el equipo de Anáhuac gana su primera defensa en la zona de Capilla y Sala de Armas. Sí, un, un ataque este, distinto. Trataron de ir por la zona de Capilla, pero no por el lugar eh, por defecto. No siempre va uno por el pasillo que está del lado de Motos. Ahora fueron por el pasillo de Blue. Hicieron la apertura, lograron llegar al objetivo. Sin embargo, el intercambio de bajas fue favorable para Anáhuac desde un inicio. Eh, es por ello que se llevan esta primera ronda y se ven fuertes al momento de defender en este mapa su mapa. Sí, el, el hecho de, de tener la parte defensiva creo que les favorece, sobre todo por la forma en la que lo han encarado. Infinity se mantiene en el rol de Entry Reaper se mantiene en el rol de soporte y esto nos habla de la versatilidad que puede llegar a tener el equipo del Infinito a la hora de cambiar de mapas. La vez pasada, Reaper. Estuvo un poco más suelto. Ahora lo tienen un poco más encerrado. Y es un poco extraño porque el hombre que empezó a jugar de forma agresiva una vez que tuvieron la apertura de Blue fue justamente Reaper con el Termita. Y no sé qué también le hace eso a Infinity, tomando en cuenta que la Ash, justamente de Infinity, no logró tener la baja importante para que su compañero pudiera plantar el CD. La segunda ronda ya está en curso. Lo vamos a hacer en la zona de gimnasio. El equipo de Anahuac va a defender con un caído y se va a esparcir hasta la zona de CCTV. Sí, claro, tomando un poco más del terreno en la, zona, en la zona superior, evitando la llegada temprana del ataque hacia lo que es construcción, que ese es un punto clave para poder entrar, porque en construcción tenemos varias salidas hacia, hacia el exterior de, del objetivo per se, lo que es el cuarto llámese salir por ventanas y llegar por las otras ventanas, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita en esta pantalla, si nos pudiéramos acercar un poco más al edificio para ver qué es lo que se está viendo de, con respecto a estas entradas eh, pues fuertes para lo que es construcción. Pues sí, empieza a ser el ataque ahora por la zona oeste el equipo de Infinity. Van a, hacer la bueno, van a tratar de hacer la apertura de la pared reforzada que da hacia la zona de Jacuzzi, pero con Nashal en el Bandit y, aparte, seguramente un escudo y una barricada de Castle posicionada enfrente de él, va a ser Dos. casi imposible el hecho de poderlo quitar. Una carga de Skyros va a quitar la primera barricada de Castle, que es justamente la que se encontraba en la ventana. Muy pendiente se encuentra también el jugador del infinito de algún runout por la zona inferior que vemos. Eh, también hay una Claymore ya posicionada ahí y también por la zona de garage. Están muy pendientes de lo que pueda hacer Anáhuac, sobre todo de forma agresiva. Y Anáhuac no es un equipo que se caracterice por jugar de esta manera. Ponen una barricada más en esta pared. Y eh, viene una granada cegadora. Eh, no alcanzan a hacer su entrada por esta pared. Muy bien la granada de Toski. Finaliza con la vida de Nashal. Adiós al bandit. Esto le va a permitir poder. ¡Oh! Dios mío, Dios santo, bendito. Toski. ¡Qué bárbaro, qué baja! Un Guantas derecho a la cabeza. De el Smoke, y con esto es adiós al jugador Ancla del equipo de Anahuac. De forma agresiva se mete Toski, ya está posicionado en el baño, empiezan a hacer el plantado. Viene el Prefire por parte de Deiken, no alcanza a completar. Y con esto van a hacer el plantado del Seda sin ningún problema. Raven tiene la primera baja, se termina llevando a dimon no alcanza a llevarse al segundo. Viene el escopeta por parte de Toski, llaves en mano, finalizan a Raven, Harry en el intercambio, Infinity hace lo propio, seguidilla de bajas por parte de ambos equipos, y todo. Queda en las manos del Caíz de Deiken. El milagroso, como yo le digo siempre, va a tener que matar a tres y desplantar el seda Si es que quiere que Anahuac amplíe la ventaja. Cada vez el tiempo va transcurriendo. Y esto hace que Deiken cada vez tenga menos probabilidades de poder lograr uno de estos milagros que nos tiene acostumbrados. Infinity va a estar muy bien posicionado. Finaliza con su vida. Y Infinity empata la partida. Eh, jugando muy bien ahí la posesión que lograron obtener gracias a. Las granadas, la apertura del termite, este disparo por parte de Toski fue muy, pero muy bueno. Después vimos cómo se mete al baño y te, tenía todavía más posesión del objetivo porque estaba cortando desde un ángulo inesperado la rotación por parte de los defensores. Esto es algo muy importante que hay que destacar. Muy buen conocimiento de juego y muy buena ubicación la que obtiene Toski gracias a sus bajas previas. Interesante que hayan defendido primero gimnasio que es CTV, ¿no? Pues es que son dos de los lugares que me sorprende más que hayan ido primero a capilla antes que ir a estos dos lugares antes. También, también. Pero eh, tomando en cuenta cómo se defiende CCTV y cómo se defiende gimnasio, creo que gimnasio es un poco más complicado que CCTV de defender. Es que la clave para la defensa de gimnasio es esa pared. O sea, tanto para CCTV como para gimnasio hay dos paredes reforzadas por objetivo que tienes que defender, esta que está reforzando Nashal en el en, en CCTV y la otra que da el pasillo que conecta gimnasio, esas paredes son importantísimas para la defensa si no logras este, detenerlas de buena forma, conservarlas el ataque se ve muy pero muy favorecido cosa que logró hacer Infinity la ronda pasada logran hacer la apertura de es justo esta pared que ustedes van a ver del lado noroeste aquí eh, lo que está enfocando el observer ahora en la parte superior esta pared específicamente que es muy pero muy importante para poder hacer la defensa de gimnasio. Lo mismo del otro lado en CSTV. Eh, es una pared que debes de proteger con tu vida, con tu alma. Por eso Nashal va a hacer la rotación y probablemente sea él el que haga este, eh, la defensa, ¿no? Justamente esta pared que estamos viendo es la que tú mencionas, donde tiene las baterías ya pues, previamente puestas, Nashal, para evitar que el termito libana puedan abrir y con ello pues, que pase lo mismo que pasó la ronda pasada. Una ventana ya abierta en la zona de habitación. Esto va a hacer que los atacantes bueno, tengan bueno. que tomar un poco más de precauciones a la hora de entrar por la zona de garage. Y mientras tanto, los Skyros de Ivana detonan de forma correcta en eh, la pared reforzada de la zona de, de garage. Y con esto tiene una visión hacia la ventana para cortar la rotación de los defensores entre garage y la zona de CCTV. Toski bastante tocado después de un enfrentamiento. Se quedó con el puro aire, el puro respiro. No sé si hasta sería interesante ver eh, un reset. Que lo pueda poner en 20 de vida. Tal vez ya no. Considerando te que 50, tiene 5 no. Pero pues <laughs> tiene 5. De 5 a 20. Pues yo creo que sí puede haber una diferencia. Este, un disparo en el pie te va a matar. Y el otro, pues un disparo en el pie todavía. Aguantas. Aguantas, ¿no? Aguantas vara, como quien dice. <laughs> la primera baja de la ronda la va a tener Raven en las manos del Jagger. Despachan Infinity. Y con eso es la, Ash, la Entry Frager fuera de la ecuación. No sé por qué tener Infinity en la labor de Entry Frager. No se sé, me hace un jugador tan agresivo aquí. Uy, cerca de ver aquí Harry a uno de los jugadores. Del equipo de Infinity no va a ser así. Va a regresar a cubrir Toski, que tiene, lo dijimos, el puro respiro. Le, le soplan y se va a morir. Y aparte de todo, tiene que cubrir tres ángulos diferentes, mientras el resto de su equipo trata de entrar por alguna zona. Se ve complicado que Toski pueda hacer algo desde aquí. Sí, aparte ya tienen a Raven haciendo rotación en la parte inferior. Si bien es muy vulnerable al subir por las escaleras de, de pared, aún si lo logra hacer, van a tener muchos problemas el equipo de Infinity para poder llegar al punto. Deiken con otra baja dejando aún más grande eh, la ventaja por parte de Anahuac. Harry haciendo lo propio esto queda cinco para dos. Morph eh, logra recuperar una de las ya tres bajas que les han hecho al equipo o con otra más doble este jugador está siendo increíble parece ser que no se ha quitado la mochila desde la jornada pasada. Quedan los dos harbrichers del equipo de Infinity. Uno está bastante tocado, es justamente Reaper después del enfrentamiento contra la Valkiria. Y eh, pues bueno, va a utilizar lo poco que le queda de vida para hacer la apertura de esta pared reforzada. Poder tener una entrada y posiblemente entrar a plantar el desactivador en la zona por defecto. Pero Anahuac leyó de forma perfecta el ataque y justamente un C4 de Cerberus finaliza con Reaper. con no trabaja más para él, se deshace de Morphed. Y el equipo de Anahuac defiende de forma correcta la zona de CCTV y sala de efectivo. Se pone 2 a 1 y va a regresar a defender la bandería, un, eh, perdón, capilla y sala de armas, un lugar que ya defendieron con éxito. O pueden ir también a gimnasio, un lugar que no han defendido. Capilla eh, será. Yo lo veo más complicado. yo Creo que la, la lógica impera en que van a defender un lugar que ya lograron defender con éxito. En una estrategia similar, aunque ahora Nashal lo vemos en un vigil. Lo cual nos podría llegar a dar a entender que va a estar fuera del objetivo. Algo que Anahuac no había hecho hasta ahora. No, muy bien el, la fase de sexta elección. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé el caster que sabe Romeo de las estrategias de Anahuac? Mejor una Valkyria que un Vigil. No, bueno, pues por, por solo el, el, los juegos mentales, el llevar al Vigil va a indicarle la Infinity, oye, aguas porque probablemente tengamos que lidiar con algún rumor. Van a tener que ser muy atentos al momento de dronear. Identificar que los cinco jugadores que están dentro del objetivo, ninguno es un vigil y que aparte no hay ningún rumor para poder evitar este tiempo que van a quemar con esa información. O sea, es, ya es un, un juego bastante, bastante amplio para, para Infinity el tener que pensar y el tener que analizar cosas tan rápido y definir: ¿voy a buscar rumors inexistentes o me la voy a jugar? ¿No? Deiken haciéndolo muy bien. Sí, eh, ¿Por qué poner a tu entry fragger, bueno, tu IGL como entry fragger? ¿qué, ¿Qué pasa detrás de esa filosofía de tener a Infinity, que ahora es el IGL de, de este equipo, eh, a pesar de que Demon es el coach y a lo mejor tiene Dos teorías. Una de ellas podría ser que, básicamente, Infinity no está haciendo IGL en esta partida, ¿no? Que, considerando que tienes a, a tu coach Demon dentro del juego, le puedes dar una mayor opción a él, que tiene una visión exterior, o sea, él sabe qué puede estar haciendo el equipo porque los ha visto, tiene mucha información con respecto a sus bots y puede dar indicaciones que, igual, Infinity necesite revisar algún dron. No sé, una de las teorías. La otra es que, pues en cuanto muera, puede tomar las cámaras de sus compañeros y se les facilita un poco más eh, las labores de IGL porque únicamente se dedicará a eso, ¿no? Pues bueno, Ya transcurrió un minuto en la ronda y el equipo de Infinity todavía no ha hecho absolutamente nada más que dronear y tomar posición del pie superior, que no es tan difícil porque es un regalo. Es un moñito lo que le pone a agua a toda la zona superior de este mapa. Los cinco jugadores están en el objetivo y los están esperando de forma paciente a que ellos entren. Aquí tenían una pared reforzada tardía después de abrir una rotación hacia Blue. Lo cual, pues bueno, parece ser que regalan Blue también. El equipo de Anagua con los cinco hombres metidos en el punto, esperando con escopeta la oportunidad de poder eh, tal vez ganar algún enfrentamiento o aprovechar un error por parte de Infinity, que ahora abre este hatch de la zona de cocina con granadas cegadoras previamente utilizadas para evitar que Harry pudiera tirar el eh, la de nada impacto, de impacto ¿no? y justamente Raven nuevamente es el primer jugador en tomar una baja en contra del equipo de Infinity. Ahora el primero en caer es Reaper y con ellos La Ivana, uno de los dos Hard Breachers Van a estar fuera de la ecuación. Salen todavía más ganadas AMP Se les está haciendo una cámara de Valkyria. Y empieza a venir el ataque por la zona de las escaleras. Y mientras tanto, del otro lado, pues bueno, la utilidad defensiva está haciendo de las suyas. Estos humos por parte de Cerberus. Infinity exactamente en el mismo lugar de la vez pasada. Haciendo exactamente lo mismo. En un papel de Lash. Que yo pensaría que debería estar jugando un poco más agresivo tal vez para tratar de tomar algún enfrentamiento, o ganarlo y permitirle a su equipo poder entrar a plantar. En el piso superior Toski y sigue utilizando la llave esqueleto en su máxima capacidad, abriendo todo el piso y justamente eso es de lo que yo estaba hablando, bien Infinity se mete en el rush, alcanza a llevarse a uno, Harry termina llevándose a Morfe antes de ser definido por Infinity y empiezan a plantar. Toski con otra baja más termina deshaciéndose de Nashal. No voltea al lado que tiene que voltear la Ash. Cerberus en medio del humo viene el enfrentamiento lo termina perdiendo Raven Infinity ahora sí y Toski. Ambos jugadores por parte del equipo de Infinity está haciendo de las suyas para darle esta ronda. Cerberus alcanza a matar a Toski y ahora va a tener que lidiar con dos jugadores. La SMG en mano no es suficiente se vuelve loco aprieta todas las teclas del teclado y no puede hacer ninguna baja Infinity con otra más para él en la ronda tres. Son suficientes para ganarla. Y el equipo de Infinity empatan nuevamente. Se pone esto 2 a 2. Sí, muy bien el ataque por parte de Infinity. Eh, al momento de arreglar lo que estaban haciendo. Eh, primero decidieron ir por, por los hatches de motocicletas. No, no fue así. Logran hacer la apertura de cocina. Y mientras que dos jugadores de Infinity toman toda la atención de Harry, que era el que estaba defendiendo ese hatch. Entra este Infinity aprovechando sus cargas de, de voladura termina con eso y gana una posición increíble para, para que el equipo logre después hacer un plantado muy bien hecho y después ya intercambio de, bala, de de bajas en los cuales Infinity sale ganando. ¿no? Posteriormente se queda Cerberus tratando de evitar eh, la catástrofe, sin embargo ya era muy tarde, eh, entra un poco en pánico y no logra concretar las bajas importantes. ¿no? Sí, y me parece que era justo lo que estaba diciendo Infinity, no estaba haciendo un entry fragger. Aunque, bueno, después de esa ronda ya tiene cinco bajas y está empatado con Toski en primer lugar. Pero tenías a Lash y no estabas haciendo las labores que tal vez te corresponderían, que Puff. es jugar de forma agresiva y tomar el primer enfrentamiento, ganarlo y permitirle la oportunidad a tu equipo de colapsar para poder plantar. Cuando lo hizo, la ronda cambió automáticamente porque pasaron de, de estar sin control de absolutamente nada a tener control total de una zona y a plantar el cerro. Sí, justo, es, es una, una labor que hizo tal vez de forma tardía, ¿no? Trató de, de tomar ventaja de esto muy tarde en la ronda, al final de cuentas le salió y es por eso que se llevan la, la, segunda, la segunda ronda a favor de, del infinito. Ahora van a repetir la zona de gimnasio, eh, un lugar que no han logrado defender de forma adecuada. ¿Por qué? Porque les lograron hacer la apertura de esta pared tan importante de la conexión entre dormitorios y, bueno, este, este pasillo en L, ¿no? Van a mandar nuevamente a Nashal. Tienen todavía un Caith. Eh, Van a hacer la apertura bien. Llevan el Thatcher, por lo que va a ser bastante fácil para Infinity el poder hacer la apertura. Siento que nuevamente, si logran abrir esa pared, Infinity va a llevar ya la mitad de la ronda ganada. El equipo del infinito es uno de los que mejor eh, trabaja en conjunto, o por lo menos de los que más tienden a ser, coordina ser coordinados. Y esto hace que eh, los equipos que están enfrente de ellos sean difíciles de jugar. Justamente vemos Reaper está haciendo de las suyas, pero tienes a un jugador que lo está cubriendo. Morphed está viendo la ventana que previamente fue golpeada para evitar que algún jugador juegue en esta zona. Mientras tanto, pues bueno, Demon va a tratar de abrir la pared reforzada. El dúo dinámico de eh, el Thatcher y el Termite van a ser de las suyas. Y aparte una granada por parte de Tos que va a ser funcionada para que el Bandit no pueda quemar. Lo van a sacar de esta zona. No se va a arriesgar eh, Nashal. Y Termita, sin problema alguno, va a poder abrir esta pared que conecta a Yacuzzi. Pueden, hacer, pueden entrar, pueden jugar de forma agresiva, pero ahora van a optar por dononearlo. Van a empezar a esperar Raven con un excelente ¡Bien! ángulo, de disparo a la cabeza, adiós a Toski. Y el hombre que les permitió ganar la ronda pasada con una entrada muy agresiva por la zona de baño, ahora es frenado por parte del de Cuervo, el mago del equipo de Anáhuac. El mago, toda la razón, ¿eh? hace mucho que no le decíamos así a Raven. Ahora va a tener que batallar contra dos aperturas, dos ángulos, pero... Seguirá aprovechando este ángulo inesperado que ya se había, que se había logrado. Doble apertura por parte de Infinity en estas paredes. Parece ser que es muy importante este lugar. Infinity con una baja terminando con Cerberus. Aún tienen posesión de, de este sitio, de la zona de Jacuzzi, pero tienen problemas para entrar gracias a Raven, que ahora es eliminado gracias a un muy buen disparo por parte de Ripper. Tienen ya el control ahora sí de la zona exterior, de la zona oeste. Pueden entrar hacia baño cuando ellos quieran y pueden entrar a plantar. Justamente se mete corriendo Dimo el termita para ser el plantado del desactivador. El resto del equipo le empieza a cubrir. Harry muy bien posicionado. Termina frenándolo. Después que hace lo mismo. Se termina finalizando a Ripper. Y lo que parecía ser que Infinity tenía controlado. Ahora pasa a estar en manos de Anahuac. Tres jugadores con 100 de vida. Y del otro lado, Infinity con dos muy tocados. Daken finaliza uno. Harry finaliza el otro. Anahuac logra defender de forma correcta la zona de gimnasio y habitación. Y con esto, nuevamente retoma la ventaja, se pone eso 3 para 2, con una ronda faltando para el cambio de roles. Sí, muy buena la defensa desde el inicio que lograron eliminar a Toski. Esta había sido la entrada agresiva. Nunca les dieron oportunidad de tomar estos sitios tan favorables para el, equipo, para el equipo del infinito, que previamente habían obtenido muy fácil, casi regalado, ¿no? Dos bajas que ni siquiera tuvieron eh, intercambio de, de balas. Y ahora no fue así. Raven les costó mucho trabajo quitarlo de baño. Después, una muy buena ubicación de los demás, de los demás defensores fueron clave para evitar tanto el plantado como la posterior este, ataque por parte de, de Infinity. Me gustó mucho la defensa y ahora sí logran recuperar una, una ronda que habían perdido en el pasado, pero la primera que habían ganado, lo que fue capilla, ahora la, la pierden en la ronda antepasada, ¿no? Entonces... Ahí jugando un poco con las victorias y derrotas de las rondas de, del equipo de Anahuac. Tienen su última ronda a la defensa. En un lugar que ya lograron defender de forma efectiva. Veamos si lo logran repetir. Creo que el hecho de entrar a plantar en gimnasio sin tomar posición de construcción es un suicidio. Porque te van a matar siempre. Y con las cámaras, como está jugando Anahuac con las cámaras de Valkyria... Eh, Maestros no ha venido, pero proposturamente pues la información que tienen con estas cámaras de Valkyria es necesaria y es suficiente para poder frenar cualquier intento de plantado en una pared que no está reforzada y de la que te pueden disparar a través. La ronda la ganó Nahuac y como bien lo dijo Fox, nos vamos ahora a defender la zona superior. CCTV y dinero es la zona elegida por el equipo universitario. Ya la lograron defender de forma correcta la vez pasada. Mucho fue porque les se tardaron mucho tiempo el equipo del Infinito en lidiar con el jugador que se encontraba en estacionamiento. Ahora rápido le empiezan a abrir. Por lo menos ya es una pared reforzada menos. Pero eso deja Dimo nada más con una carga exotérmica que tendrá que utilizar sí o sí en la pared reforzada exterior de la zona de dinero. Uh -huh. si, no, si no lo utilizan ahí, no van a poder hacer nada, porque la vez pasada no pudieron abrirlo. Ahora viene el rappel por parte de Dimon tratando de jugar un poco con el sonido para que no le puedan escuchar posiblemente dónde va a poner la cámara, perdón, la carga exotérmica, y con esto, pues bueno, va a poder hacer la apertura de forma correcta. Ripper viene con la granada MP, están esperando el dúo dinámico de Thatcher y Thermite para poder abrir, mientras el resto del equipo dronea se percata de que sí está quemando, es obvio. El Bandit va a estar quemando siempre en esta pared. Sí, en cuanto tiren el Thatcher, se van a dar cuenta de, de que va a haber alguien tratando de hacer esa apertura. Harry con la primera baja llevándose a Morfett. Eh, adiós a la Sofía, no es una baja sensible para lo que está tratando de hacer el equipo de Infinity, pero sí pierden mucho poder de fuego. Claro, estaban tratando de sacarlo desde el piso inferior al bandit, sin embargo estaba muy bien cubierto por Harry. Infinity devuelve el favor y despacha. Con esto es el Jagger fuera de circulación desde la zona inferior y ahora es Infinity el que tratando de entrar por Blue o por la zona superior a Blue, uy aquí no sé si le dé tiempo, utilizando de forma perfecta el rappel. Es muy complicado poder escuchar la carga exotérmica detonar, o por lo menos siendo colocada, cuando está en Rafael. No es el mismo audio. Y por eso, pues bueno, muy bien aprovechado, muy bien leído por parte de Dimon, lo decíamos, el capitán, el, el coach, es uno de los uh. que más conoce el juego, y este, está utilizando la termita de forma perfecta, desde el piso inferior Toski, utilizando la llave esqueleto del bok, tratando de quitar a alguno de los jugadores. Viene una granada por parte del de jugador de Infinity, ahora sí la lanza, no se muere en el intento. Y este no alcanza a conectar, pero por lo menos ya no se murió él. Desde la zona inferior vienen los disparos, terminan finalizando la vida de uno rápidamente intercambiado, salvando a su compañero Toski. Evita que termine cayendo Infinity. Y la ventaja ahora sí la tiene completamente el equipo del Infinito. Con 36 segundos todavía en el reloj y una cámara de Valkyria que, pues bueno, parecía indestructible. Parecía ¿no? que tenía protección. No la puede destruir Toski, pero ahora sí lo hace. Abre la pared y Stout. Uy, cuidado, eh, cuidado, porque si Nashal no alcanza a ser detectado, va a tener una baja sencilla, se alcanza a meter bastante bien, termina finalizando con la vida de Demon, viene el intercambio de balas, rápidamente intercambiado por Toski, que es la segunda vez que este hombre salva a uno de sus compañeros, van a plantar de forma correcta el Zedax y Cerberus, va a tratar de ganar los enfrentamientos, gana el primero, gana el segundo, va por el tercero Cerberus, gana con la escopeta, solamente tiene que jugar con el tiempo y Cerberus, Cerberus gana la ronda. Uno 1 contra 4 el Smoke, SMG, escopeta, todo lo necesita este hombre. Gana la ronda y el equipo de Anahuac se pone 4 a 2, Fox. Qué forma de jugar el Smoke por parte de Cerberus, haciendo gala de todas las armas, todo el recurso que tiene este operador, con la SMG, con la escopeta, eh, batallando una muy buena movilidad. Vemos aquí que logran levantar a, a Dimon, pero no fue suficiente. Esta es la oda de Cerberus. Desde el inicio tiene un muy buen lugar, hace la entrada agresiva por ese pequeño hoyo que tiene en la zona superior aprovechando la, la mesa, después termina con dos operadores en la rotación, logra ver el Sedax y después culmina con cualquiera que se le encontrara enfrente gracias a la, al gran poderío de esa escopeta del SAS. Qué forma de jugar por parte del soporte de Anahuac. Les dio una ronda. Que no tenían que haber ganado. Lo dijimos del mapa pasado. Había rondas que no tenían que haber ganado Infinity. que los errores de Anahuac. Fue lo que le dejaron. La posibilidad abierta para que lo hicieran. Ahora fue totalmente al revés. Infinity tenía todo. Y cometieron tantos errores. Que Cerberus aprovechó todos y cada uno de ellos. Y con un clutch impresionante. Un 1 contra 4. Amplía la ventaja de Anahuac. Y no lo sé. Llámame loco. Pero podría ser el envío anímico que necesita el equipo. Para ganarle un mapa al Infinity. Sí, claro, ser eh, los segundos en lograr esta odisea, que la verdad es algo completamente difícil. Aún con estas jugadas extrañas en el mapa pasado, lograron ganar eh, el infinito. Ahora Nahuac se perfila a hacer lo que Timbers hizo en jornadas, pues, añejísimas, ¿no? Hace tanto tiempo que se le ha visto perder la un primera, mapa Infinity. Fue la primera. La primera jornada del campeonato mexicano fue cuando se enfrentaron Fénix y Pex. Y fue cuando empataron. Esa fue la, así se inauguró. Después de eso, Infinity no sabe lo que es perder un mapa. Lleva nueve jornadas consecutivas ganando ambos mapas. Y parece ser que Anahuac puede llegar a tener la oportunidad de ganarle uno de los mapas al líder del equipo. Tenemos la primera baja por parte de Infinity. Me parece que se desconecta este Raven. Sí, era el termita, y esa es una muy mala noticia para el no, equipo. No, perdón, es Cerberus es es, es el que sale. Raven sigue, sigue en juego. Ah, correcto, sí, bueno, ahí... Hay, hay... Sí, como que se duplica el nombre, se, ¿no? se duplicó el nombre, pero bueno, eso no le importa Harry, que tiene otra baja más, se deshace de Reaper. Y sin el Termita, pues bueno, va a ser complicado. Cerberus va a tener que regresar para rondas posibles, o tal vez tengamos un Rehost después de esta ronda. Estaremos pendientes de lo que nos dice nuestro equipo de competitivo. Un dron de Harry alcanza a ver dos hombres por parte del equipo de Infinity. Hace uh. el Free Fire, no concreta ninguna bala. Sin embargo, pues bueno, puede tener un poco la oportunidad de ganar precisamente este enfrentamiento que tiene en contra de... Me parece que es el Bandit de Toski, uno de los jugadores más agresivos. Ahí justamente ya regresa Cerberus, se reconecta sin ningún problema. Pero eh, esta ronda se le juega sin termita. Pues. Sí, justo ese va a ser un, un problema para Nahuac. No van a tener aperturas de reforzadas porque ni siquiera llevan una, una Ivana. No lo vio, no lo vio, tiró el dron y no alcanzó a ver al jugador que estaba atrás. No, tenía ubicación desde antes, ya lo había visto desde antes. Sí, sí. Bueno, ojalá porque bueno. Si no. Apareció en su cámara cuando estaba en las escaleras y, según yo, sí lo vio. De eso a que lo vea es, es otra historia, ¿no? Pero bueno, el equipo de Anahuac ahora no, viene... No, bueno, si lo veo interior. yo, él lo tiene que ver, ¿no? Yo pensaría lo mismo, ¿no? Y aquí justamente lo empiezan a dronear, saben exactamente dónde está, viene el team por parte del Yacal, Raven de forma agresiva con una, Raven no alcanza a completar la segunda, viene la otra, alcanza a tener Deiken y el equipo de Anahuac nuevamente está tomando los enfrentamientos y los está ganando, está despedazando El equipo de Infinity, que ahora deja todo en las manos de dos jugadores. Se levanta. Y alcanza a finalizar a Harry. Queda todo 2-2 dos, dos para dos con 35 segundos. Y el Zedax afuera. Muchas marcas. Los empiezan a marcar como locos a los jugadores de Anahuac. Pierde el enfrentamiento. Otra baja más para Raven. Del otro lado aparece Infinity. Y todo en uno contra uno. El Smoke con 100 de vida. Contra el Yacal. Vuelan las marcas todavía. El Yacal está totalmente encerrado y va a tratar de ganar el enfrentamiento. Lo tiene que tomar. No tiene el Sedax. No va a poder plantar. Y va a tener que lidiar con la escopeta de Infinity. Ya no hay bombas de humo. Sin embargo, la posición la tiene. Y solamente es cuestión de que con la escopeta alcance a completarlo. Sin embargo, es Deiken el que gana el enfrentamiento largo. Infinity cae. Y no solo es el jugador, es el equipo que se está cayendo a pedazos. Todos. Muy buena decisión por parte de Deiken. En, ese, en esa pasarela en la zona superior tenía dos opciones. O, enfrentar un ángulo cercano gracias a las aperturas que habían hecho los defensores previamente, pero sabía que se enfrentaba a un smoke. Por lo tanto, una escopeta iba a ser completamente seguro que iba a tener. Y dos, ir por un, un movimiento, una mecánica más vulnerable. Sin embargo, sabiendo del game sense que él pudo haber hecho siendo, siendo un smoke. Pues esperas el enfrentamiento cercano, por lo tanto llevas una escopeta. Y a esa distancia no es nada efectiva la escopeta, considerando que tenía toda la vida el, el Yakal. Así es que toma una buena decisión, en el ángulo largo lo ubica por, por, únicamente por instinto asesino. Y después gana una ronda que parecía muy compleja para el equipo de Anagua. Desde el principio se quedaron sin termita, estaban atacando CCTV, que yo me atrevo a decir Clubhouse sin termita es imposible de jugar. No, no lo vas a ganar nunca si no tienes el termite y el equipo de Anahuac simplemente me probó lo contrario, ganaron una ronda sin el operador, el Hard Breacher por excelencia y este bueno, se ponen nada más a dos rondas de ganar Clubhouse y de forma contundente no, y, eh, yo lo que iba a decir es que este escenario ya lo vivimos parece que estoy viviendo a Anahuac, a Teriz, porque en Clubhouse se vio muy fuerte también, Anahuac tenían exactamente el mismo marcador y Atheris los alcanzó, yo espero que hayan aprendido de sus errores Sí, justo el poder cerrar un, un mapa tan complicado, bueno, mejor dicho, una partida tan complicada, considerando que ya se jugó el primer mapa, es, es, es difícil para los equipos, ¿no? Anáhuac ahora debe de demostrar que tiene lo suficiente para cerrar partidas clave, mapas clave, con ventajas abultadas. Ahora tiene tres, tres rondas a su favor, tiene ataques este, considerablemente ventajosos con respecto a... Uy, aquí Reaper, me parece que ya escucha a alguien, empieza el intercambio, se atora en el movimiento. Pero es Doc, se trata de levantar. Nashal termina el negocio y culmina una baja fácil para Nahuatl. El negocio socio se atoró. El jugador de Infinity no pudo pasar a través del conector que tenía hacia la zona de garage. Y pues, bueno, le regaló prácticamente una baja al equipo universitario. Aprovechó de forma perfecta Nashal. Y ahora el dúo dinámico, Thatcher Termita, va a hacer la apertura de esta pared reforzada. Toski no lo va a poder detener las llamaradas del Capitao. En la nueva versión parecen ser muy, muy fuertes, es mucho el terreno que abarca, hace menos daño, eso también es cierto, pero eh, pues igual no te puedes quedar parado sin ella porque te va a Sí, claro. Y te va a matar. Un juego de Bandit consume mucho mucho tiempo. Si te quedas de pie en esas llamaradas nuevas del Capitao, vas a perder la mayoría de tu vida. Por lo tanto, la decisión correcta es justo Regalar el, el, el punto, no regalar la apertura. Y con esto, pues bueno, ya tienen posesión de esta zona, empiezan a dronear, empiezan a tomar la información del paradero de los defensores para ver si pueden entrar a plantar o si tienen que lidiar con algún arma que les pueda evitar. Obviamente empiezan a salir las granadas de humo por parte del Smoke y del otro lado Raven, desde la zona de estacionamiento donde tanto daño hizo la ronda pasada, empieza a hacer su entrada. Todavía les queda un jugador. En esta zona van a tener que lidiar con él sí o sí, porque si no, no lo van a poder sacar al jugador de esta zona. Toski con una muy buena baja se termina llevando a Raven, es Slash fuera de circulación y la posesión todavía de Garage para el equipo de Infinity. Si Anahuac no tiene la posesión aquí, no va a poder entrar a plantar y tienen que lidiar sí o sí con de arriba y con Toski abajo. Morphed, justamente desde el estacionamiento, como lo estaba diciendo, mantiene la posesión, Nashal termina cayendo. Y el equipo de Infinity ahora sí se afianza a una defensa en CCTV. Simple y sencillamente porque no los pueden sacar de garage. Sí, con problemas para poder llegar. Cerberus tratando de hacer rotaciones por, por donde se pueda. Aún tienen que lidiar contra el reloj. Deiken recupera una baja sobre Toski. Importante. Harry sabe de la ubicación en pasarela del otro defensor. Aquí el enfrentamiento de Deiken. Anunciado en contra del maestro. Que no va, no va a impulsar, no va a forzar. Sabe de esto... Entra a Cerberus de forma bastante este, precaria. precaria al punto. Lo terminan muy bien. Aquí Infinity que tiene otra baja fácil dejando esto únicamente en manos de Deiken, el Milagroso. Pero el Sedax ya lo tiene el defen la, la, la defensa de Infinity. Que por cierto, el jugador del mismo nombre termina esta ronda. Un buen ataque por parte de Anahuac, pero que no pudo pasar porque no pudieron sacar a los jugadores de Grash. No pudieron lidiar con el Jäger, no pudieron lidiar con el Bandit. Y si abres esta pared reforzada pero no tienes control de garage, no vas a poder entrar a plantar. ¿Qué pasó? Pues no lo hicieron. Ganaron la ronda muy bien hecho por parte de Infinity, que ahora va a pasar a defender la zona inferior. Capi la sala de armas será la siguiente elección por parte del equipo del Infinito, después de defender de forma correcta, si se te ve dinero. Sí, justo. Habían hecho muy bien la, la ronda pasada, la, la séptima ronda, eh, el ataque a la zona de, de garaje, ¿no? Lograron quitar a los operadores que estaban ahí, inclusive hubo muchas muy buenas bajas por parte de Raven ahí, pero ahora no les fue posible. Perdieron todos los enfrentamientos que trataban de tomar en estacionamiento. Eh, de esa forma no pueden llegar al punto, ¿no? Obviamente se vio el, el cambio completo de Infinity de, ahora vamos a invertir más personas, más recursos en obtener información dentro de garaje y en mantener la posesión de garaje, cosa que se vio y que lograron hacer de muy buena forma. Pues ahora nos vamos a Capilla y Sala de Armas. Infinity continúa la defensa. Ya cumplieron con sus ataques. Ahora en el cambio de roles después de seis, para aquellos que no lo saben. Seis rondas defiendes, seis rondas atacas. En caso de haber un empate, nos vamos a un overtime en el que Atenas... Pues uno llega a la ronda número ocho y la termine ganando. Así que, pues bueno, estamos en la ronda nueve. Ya pasaron seis. Ya atacaron. Ahora defienden. Y el equipo de Infinity... Está haciendo lo propio con la utilería predispuesta a manos de los operadores que ellos seleccionaron. Poniendo los mal de ojo para tener información, poniendo las minas gu para también ver por dónde pueden llegar y alentar un poco al rival. Y estos inhibidores de señal. Este es muy interesante porque, para aquellos que no lo saben, si colocas el inhibidor de señal arriba de esta caja, puedes evitar que Ivana logre detonar los Skyros sobre el hatch. Y puedes, por supuesto, también utilizar estos hoyos que está viendo eh, Toski en el piso para poder evitar con una granada de impacto que esto sea un desastre para la defensa seguro no le quieres preguntar a Siri tienes razón pues eh, igual Siri sí? tengo razón yo creo que sí me, me dijo que sí ¿no? o oh, tú cómo ves no, no pues sí, tiene razón, tiene razón tengo razón sí. bueno iniciamos la fase de acción cerberus ya está tomando posesión de lo que es cocina eh, va a tratar de ser bastante paciente no ya vimos el juego que presentó a a la defensa llevaba eh, dos pares de granadas de impacto me parece que infinity no más llevará uno el que lleva el smoke y no está ahí posicionado van a hacer la apertura de forma correcta del hatch y lo que le costaba un montón a Infinity poder hacerlo, Anáhuac ya lo logró en, en, en menos del de primer minuto de la fase de acción. Interesante que nada más hay un hard pitcher ahorita. Creo que estaban pronosticando que se iban a ir a, a gimnasio y habitación y que la Ivana no iba a ser tan necesaria. Aquí eh, los disparos por parte de Nashal en el Prefire, tratando de eh, conectar con alguno de los jugadores de Infinity. Sale la llamarada. No conecta en la humanidad del de defensor de Infinity. Morphe regresa. Sigue con el control de Blue. Y el equipo de Anahuac está teniendo problemas para poder entrar en una zona. Porque el equipo de Infinity no la está vendiendo. Harry empieza. Se termina llevando a uno de los jugadores. Después Nashal a través de la pared. También se deshace de Dimon. morphe está ahí para hacer el intercambio rápido. Cuatro para tres. Empiezan a caer todos. otra trabaja más. Termina siendo derribado uno de sus compañeros. Y viene la rotación por parte del de defensor. Del otro lado Morfet alcanza a tirar a Harry. Va a levantar de forma correcta. Ripper. Muy tocados los tres defensores. Sin embargo, pues bueno, el equipo de, de Anahuac está tomando las peores decisiones de la historia y le está regalando baja tras baja a los jugadores del equipo de Infinity que ya simplemente tienen que sentarse en el objetivo y esperar. Reven con Sedax en mano y este, haciendo una rotación por la zona superior. Podría llegar a tener un centímetro, tal vez de esperanza, porque justamente termina llevándose a Mort. Ya se mete por la zona del de estacionamiento, vienen con las balas, sabe exactamente en dónde está, tiene un escudo para poder plantar. No lo van a estar esperando, no lo van a estar viendo. Siete segundos empieza a plantar y viene el rush por parte de Ripper, que con la pistola va a tratar de detenerlo. Simplemente juega el tiempo. Raven termina llevándose a uno, sin embargo, el tiempo no va a ser suficiente. Ronda defensora la gana el equipo de Infinity y se acerca peligrosamente a las cinco rondas que tiene el equipo de Anahuac Problemas en la cuestión, en la toma de decisiones. Cerberus nos regaló una jugada increíble a la defensa. Ahora tuvo oportunidad de regalarle la ronda a Nahuac porque estuvo más o menos como media hora en objetivo en armería. Sabía de la ubicación de dos oponentes que uno, por cierto, estaba derribado y no fue a buscarlos. Después, cuando pasó un montón de tiempo después, decide saltar el escudo y obviamente iba a tener a 42 monos esperándolo, apuntándole a él. Regala la ronda, tenía una posición súper fuerte Cerberus y por una mala decisión, porque no le dieron el callout adecuado, de ¿sabes qué? Intercambia balas, igual y hay uno tirado, ve por ellos. Aunque se haya visto arriesgada la jugada, debes de buscarla, considerando que ya estás dentro del punto, así es que tu muerte está básicamente pronosticada, pero no, le regalas la opción, le regalas el Zedax, porque aparte los llevabas, y no había forma humana de que recuperara Raven ese, ese punto, ¿no? porque no tenía nada de tiempo después. Pasamos a defender ahora gimnasio y habitación. Después de dos defensas exitosas, una en CCTV, la otra en la zona de capilla, nos vamos al último sitio viable para defender en Clubhouse, defender en Barres. Una locura. Pero, eh, pues bueno, podría llegar a ser viable. Tal vez algún equipo nos los quiera enseñar después en el campeonato. Sinergy. Gracias, Irigi. Ojalá me, estés, me estén escuchando todos los jugadores, el coach y demás. Queremos una defensa en bar eh, Por para, favor. para, para, para acordar los, los viejos tiempos. Y ¿no? sí, queremos ver cómo se defiende bar. Y yo sé que ustedes son los únicos que se van a atrever a hacerlo. Así que ojalá nos estén viendo y este, los tengan puestos en ¿no? los Jaitza, <laughs> lo los que se yaitza. necesita para poder eh, defender la zona de bar. Infinity va a defender gimnasio y lo va a hacer extendiéndose hasta eh, la zona de dinero con paredes reforzadas con recursos. Y parece ser que. En una lectura perfecta de lo que puede llegar a presentar a Nahuac, tomando en cuenta por dónde están entrando. Justo, vamos a ver a, a Thermite de Cerberus haciendo una rotación hasta el otro lado, llegar a las dobles reforzadas tan importantes que no me he cansado de mencionar, eh, y tratar de hacer la apertura. Ya vimos que Infinity lo logró hacer de forma pues, relativamente fácil, con una muy buena coordinación. Aquí únicamente veo a dos operadores, que es el Thatcher y el Thermite. Dimon, eh. Ojo, Dimon estaba hasta el piso inferior. Por allá por Capilla, por allá por Arsenal, como ustedes le quieran decir, en el piso inferior. Nada más había un jugador en la bomba y se trataba del castel de eh, Reaper. El resto, sí, jugando como perímetros, pero tienen dos posicionados por acá en la zona, justamente donde ya ahorita está Raven, que es eh, la zona aledaña, la zona de dinero. Y este un jugador en construcción. Del otro lado estaban haciendo rotaciones, pero el equipo de, de Anahuac no ha leído de forma correcta, me parece. La defensa por parte de Infinity. Sale Aquí la llamarada por parte del Capitado. Esta flecha asfixiante, La ampolleta de fuego. No conecta nuevamente. Parece ser que Nashal no está teniendo suerte. Tirando la utilería del Capitado. Se va, se va a mover de forma correcta el defensor. Y mientras tanto, pues bueno, siguen rotando. Ya regresó ahora. Sí, Dimon al objetivo que ha estado corriendo por absolutamente todo el mapa. No lo pueden sacar la rotación para ayudarle a su compañero. Infinity está totalmente cegado. Dimon también lo empieza a lanzar las cegadoras. Totalmente cegado. Todo el equipo viene. El Rush va a tomar el enfrentamiento. Lo va a ganar Infinity con la escopeta. Nueva baja para Infinity. Doble para él. Adiós a dos jugadores de Anahuac. Y más cerca que nunca el equipo de Infinity de empatar los cartones. Yo decía que se estaban cayendo a pedazos y ahora el equipo de Anahuac no encuentra las ideas para poder ganar las rondas necesarias para poder ganar este mapa. Sí, ahora con muchas deficiencias al momento de atacar y de tomar decisiones, eh, únicamente se basaron a base de, de granadas de, de Flash. Morph con otra baja, esto lo deja completamente más difícil al equipo. Nashal logra hacer una baja importante, pero en la rotación termina tanto Demon como Reaper con los operadores restantes de la escuadra universitaria. Se empata el marcador, se pone esto 5 a 5 y si yo pensaba que el equipo de Anahuac podía ganar, están cometiendo exactamente los mismos errores que fueron los posibles para darle a Ceris la partida que le ganaron exactamente en este, en este mapa y exactamente después de haber tenido el marcador que tuvieron hoy. Sí, justo problemas para, para Nahua que el poder cerrar mapas, únicamente le bastaban dos rondas de ataque que ya lo habíamos visto que lo hacía de forma efectiva, pero ahora no es así. Van a tener que repetir. Un lugar que ya lograron atacar, pero que ya perdieron también. O sea, la efectividad de su ataque es de 50%. Tienen que ajustar, tienen mucha información para hacerlo. Y hay que ver qué es lo que pueden hacer para ello. Raven haciendo un cambio de sexta elección. Eh, en vez de llevarse a la Sledge, va a llevar a la Ash. Pero de todas formas es algo que ya conoce el equipo de Infinity, ¿no? O sea, lleva todas las rondas de ataque llevándose a la Ash. Y si yo decía que Infinity no era en fragger, pues bueno, 14 bajas, ¿eh? Periodicazo, eh. Periodicazo para Romeo. Yo decía que Infinity no era en Trifrager, que no, no sabía por qué lo ponían en ese rol. Y 14 bajas para el IGL del equipo del Infinito. Hablando por sí solo, este jugador en este segundo mapa. Si Reaper había hecho 16 en el primero, Infinity no se queda atrás en el segundo. Entre los dos llevan 30. Y pues bueno, parece ser que que está teniendo problemas para poder cerrar el mapa, como lo, como lo comentamos. Van a regresar a la defensa de eh, CCTV. La perdieron una vez, la ganaron otra, 50% de efectividad. ¿Será que la logran defender de forma correcta esta vez? Pues bueno, Anahuac tendrá la última palabra. Ahora sí regresan los dos Harbitchers, regresa Ivana, regresa Termite. Y... No sé por qué no lo llevaron en el otro ataque. Quizás hubiera ayudado un poquito más para poder abrir las paredes reforzadas que ni siquiera fueron prioridad para el equipo de Anahuac. Si no habían logrado ganar sus enfrentamientos sin necesidad de hacer tantas aperturas en estacionamiento. Parece ser que van a hacer exactamente lo mismo. Buscarán obtener... La pasarela de estacionamiento, hacer la apertura de la doble reforzada de, de CSTV y después tratar de obtener una posición favorable y hacer el plantado detrás de los, de los servidores que están a la mitad del cuarto. ¿no? Obviamente, para ello tienen que enfrentarse a varios jugadores en la zona de garaje, tienen que eliminar al, Thermite, perdón, al al Bandit que estará haciendo el juego de bandit en esa doble reforzada. Y posteriormente, pues hacer el plantado. ¿no? Parece que ya lograron uno de estos objetivos que es hacer la apertura. Y ahora continúan con el avance, ¿no? Ya está aquí Dimon muy bien preparado desde esas escaleras que también han sido factibles, muy buenas. Y Mor desde arriba, en la zona de construcción, va a cortar mucha rotación. En caso de que algún atacante quiera ir por la ventana de, de CSTV, va a estar siendo completamente aniquilado por este jugador. En papel suena fácil. En papel lo único que tienen que hacer es sacar al único jugador de estacionamiento y se, van a y se van a poder meter a plantar. El problema es cómo lidias con uno de los jugadores en la zona de estacionamiento. Y es así. Cómo lo van a hacer? Van a hacer la apertura de la pared reforzada. Van a forzar al jugador de los defensores a moverse de pasarela, que no pueda cubrir estacionamiento y posiblemente en un fuego cruzado pueda tener eh, el enfrentamiento favorable para el equipo de Anahuac Infinity. sigue esperando, sigue jugando de forma paciente. Aún no lo pueden sacar y siguen todavía. Con la presión de que el tiempo sigue transcurriendo. Ya, ya pasaron dos minutos y medio. Queda nada más un minuto quince. Y sí, ya tienes todo abierto. Si sí, ya tienes posición de algunos lados. Sin embargo, los defensores están posicionados de forma perfecta. Y hablando de ello, Reaper con la primera baja desde la zona de garage. Porque no lo han podido sacar. Sigue manteniendo el control. Va a lanzar un C4 al infinito. Y más allá. Para que se peguen la pared, lo van a estar buscando, lo van a estar esperando, le van a estar disparando. Va a terminar feneciendo. Y ahora sí, estacionamiento pasa a manos de los atacantes. Y podríamos llegar a ver un colapso sobre el objetivo con 45 segundos. Es importante lo que hagan los defensores. Juega de forma muy agresiva. Morfett lo termina castigando Harry. Y tiene la ventaja el equipo de Anahuac. 35 segundos todavía para hacer el colapso y le empiezan a llover las marcas a los defensores. No tienen conocimiento de dónde se encuentran, saben que están en estacionamiento, pero no van a poder entrar. Nashal con el respiro de vida va a ser el responsable de cuidar el flanco para que el bandit no pueda hacer la baja importante. Vuelan los disparos, están plantando el Sedax, señores, está plantando el Sedax el equipo de Anahuac Vuelan los disparos, pero le está pegando al Sedax y no va a poder evitar que planten. Ahora sí, el humo por parte de Infinity finaliza uno Toski del otro lado. Diamond seguidilla de bajas para el equipo de Infinity logran tener el sedas van a plantar la escopeta de Infinity va a ser el trabajo y Anahuac se cae a pedazos pierde la ronda y Infinity se pone nada más a una Fox de ganar este segundo mapa qué forma de darles la vuelta a, al equipo de Anahuac que no tuvo ni idea de cómo atacar nuevamente de forma efectiva alguno de los puntos de, de Clubhouse no tienen ni, ni la menor idea porque después en los intercambios gana Infinity tiene muy buenos ángulos que están cuidando. Ahí estaba muy bien ubicado Demon con el Smoke, que mató no solo a uno, sino a dos operadores que estaban tratando de hacer el plantado. Uno con utilería, con gadgets, y el otro con la escopeta al momento de atacar. Lo han hecho muy bien el equipo de Infinity a la defensa, porque llevan nada más y nada menos que cuatro rondas de forma consecutiva, defendiendo todo el mapa completo. Dos veces CSTV, una vez capilla y una vez gimnasio. Los. Tres de los cuatro lugares más factibles por defender, lo han hecho de buena forma, de forma consecutiva. Se vuelve a abrir capilla, que también les costó muchísimo a Nahuac poder llegar. Y en punto para partida. Y en punto para partida, esto se ve. A Nahuac no, no tenía ni idea de cómo hacer esto. Bueno, ronda número doce. Eh, 12, 12 en, sí. en transcurso. Y el equipo de Infinity solo necesita una para poder asegurar los tres puntos. Eh, afianzarse cada vez más en ese liderato. Y. Eh, Casi para asegurarse que nadie lo va a poder mover de ahí. Porque si bien eh, ya está clasificado, todavía estaba la posibilidad de caer posiciones. De quedar en segundo o tercer lugar. Si no me equivoco, el cuarto ya no era posible que lo pudieran eh, mover. Eh, ¿no? Que lo pudieran mover, sí, porque lo, los puntos de diferencia que tenían Timbers, que en su momento era el cuarto lugar, e Infinity, que era el primero, eran demasiados y ya no iban a llegar. Pero sí podían caer al segundo o al tercer lugar. Y si ganan hoy, estarían casi asegurando que no lo van a mover porque ya la diferencia de puntos sobre el segundo lugar sería muchísimo mayor. De 11 puntos. Y este, solo faltarían 9 por jugar, así que no hay forma humana que los terminen por mover, a menos que Aferis gane los 4 que le quedan y el día de hoy eh, gane Infinity. Pero bueno, eso son cuentas, eso son matemáticas, eso son cosas que juegan, es la estadística que a veces son datos, pero que también podrían llegar a jugar, ¿no? Pasar en primero, bien dicen, por ahí la maldición del super líder, bien dicen... <laughs> Varias cosas, ¿no? Varios datos que dicen sobre los primeros lugares que hasta ahora, pues bueno, parece ser que va a tener el equipo de Infinity. 45 minutos ya transcurrieron y Anahuac no ha hecho nada, Fox. Nope. Eh, ha tenido muchos problemas. Eh, para cerrar, si ganara Infinity esta última ronda se llevaría 31 unidades a, a su bolsa. Ya prácticamente imposible el poder alcanzarlo después. Hacen, eh, me parece, trataron de hacer la apertura del hatch de cocina, sin embargo, una... Granada, granada de, de fractura. Una sí. granada de impacto evita esto. el Muy bien utilizado por parte del Smoke de Infinity. Y ahora sí, eh, Infinity con el Smoke a través del piso. Decisión interesante. Le llueven balas. Otra granada de impacto evita que puedan abrir el hatch. Y ahí va la segunda carga de Skyros por parte de Daken. Va a ser efectiva. Va a venir la otra granada de impacto por parte de Demon. No va a llegar en tiempo. Van a hacer la apertura del hatch sin ningún problema. Pero bueno, ya ahora sí tienen un poco más de utilería desperdiciada. Uy, aquí está llamarada de Capitão. Interesantísima. A través del techo. Este, evita que puedan quemar en esta zona o que puedan jugar algunos de los defensores Optan por hacer la rotación Reaper se encuentra en la zona de la sala del arsenal Y le llueven balas a todos los defensores Que no pueden estar en, totalmente encerrados Son tres jugadores del equipo de Infinity Posicionados en la zona de capilla Y el equipo de Anahuac sigue sin poder entrar a la zona de Arsenal Cuando el único jugador que está ahí es Reaper Son cinco, él es uno La ventaja la tiene él Lo tienen que cegar, lo tienen que matar para poder entrar y plantar Y mientras tanto están viendo la rotación de los tres defensores en la zona de eh, la sala del Arsenal. Por favor, Fox, explícame, porque quedan 45 segundos y por el amor de Dios no puede ser que no entre el equipo de Anáhuac tienen muchos problemas, no están tomando decisiones adecuadas, Nashal utilizando el humo ahora sí se va a disponer, Harry con una baja Toski recuperándola de forma inmediata 4 para 4, 30 segundos en el reloj, Toski va a tratar de hacer la jugada agresiva tomando el ángulo que ya se hizo la apertura, no es cierto, va a regresar detrás del punto, tienen aquí posesión Ripper y Toski, perdón, Raven y Toski haciendo bajas 3 para 3, Cerberus ya tiene posesión de lo que es la zona de capillas tiene que enfrentar todavía a Toski, problemas para hacerlo, deciden regresar dos operadores en capilla que les están Negando completamente Cerberus, se va a hacer el hombre grande, va a tratar de hacer el plantado y Toski lo elimina en las rotaciones, termina también Dimon con Raven, esto queda uno para uno, tres segundos en el reloj y Dimon lo no termina, Infinity Sports se lleva la partida, Anahuac no tuvo lo suficiente para abollar la corona de Infinity, nadie, únicamente el extinto Fénix, ahora Timbers han logrado quitarles un mapa a este equipo completamente poderosos, contundentes en el comeback. Cinco rondas consecutivas a la defensa, Romeo. ¿Sabes de lo que estamos hablando? En el mapa que tú elegiste. No sé qué bueno. decir, no sé qué decir, porque Anahuac, lo, lo, lo estoy mencionando, lo estoy gritando, lo estoy diciendo, Anahuac tenía posesión completa de, de sala de armas. Solo había un jugador, solo quedaba uno, era Reaper, era el maestro. Y cuatro jugadores estaban, uno estaba en blue y habían tres en capilla. ¿Qué haces? Pues obviamente te tiras por el hall de cocina que ya abriste, porque ya, ya te no, gastaste tres No Estoy seguro, según yo sí lograron hacer quemar las últimas Skyros con la granada de impacto de, no, de Demon. Se, se detonó, se detonaron y justamente la granada de Demon no alcanzó a entrar. Pero bueno, tenían la posibilidad de, de meterse por, por la zona de, 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 de sala de armas, no lo hicieron, trataron de plantar en la puerta. Sí. Cuando habían dos jugadores todavía con vida y luego cuando queda uno, que era Demon, que estaba atrás de, los, de, las, de las barricas, mata uno, el Calo tenía que haber dado que habían dos jugadores todavía en la zona de barricas, no le llegó nunca la información al pobrecito de eh, Daken, que era el último con vida, terminó feneciendo, terminó ganando el mapa el equipo de Infinity. Royce, ¿cuáles son tus pensamientos? Hola, compañeros. Ya tuvimos el cierre de esta partida donde Infinity se sobrepuso en, luz, en un 2-0. Que a pesar de que los marcadores fueron cerrados, creo que en esta ocasión el marcador global sí refleja lo que sucedió en partida. Así que bueno, vamos a analizar un poco en esta partida por dos cuestiones. Creo que aquí pude, podemos apreciar la forma en que se desempeñan estos equipos. Es más, hablar un poco de la heurística de estos equipos. Y si ustedes me preguntarán, ¿qué es la heurística, Royce? Tan sencillo como llamarle y decirles que es el. Son los métodos o el aspecto modus operandi de ambos equipos. Así que vamos a empezar con los modus operandi, que son heurísticas positivas en estas ocasiones, y encorramos con los clips. Quiero empezar con esta jugada, donde vemos que Infinity se colla en la zona de Arsenal para tomar posesión del objetivo y después plantar la bomba con su compañero que venía atrás de él. Esto es una estrategia que inclusive. Se da desde los primeros años en Rainbow Six una estrategia donde rocheas escaleras principales, abres con Ash la pared de arsenal y te metes corriendo. Es una estrategia que yo llamaría retro por parte de Infinity que me gustó mucho que retomaron. Al final de cuentas, es una estrategia que vemos que a pesar de que pasan los años sigue funcionando. Así que destacar esa parte. Por otro lado, vemos que hay dos formas para atacar CCTV. Para abrir con termita, que es el primer paso para poder colapsar sobre el objetivo, es abrir esta pared que por lo general Bandit está eh, pues quemando con sus baterías. Aquí, si podemos regresar el clip, por favor, vamos a apreciar nuevamente cómo lo hizo Infinity. Infinity mandó a su jugador Infinity curiosamente, por la parte inferior a meter una presión vertical. Ahí lo veíamos, en la zona de abajo de escaleras. Al mismo tiempo se encontraba su Thatcher y su termita tratando de abrir. Coordinaron esta acción y fue justamente donde vimos que desconcentraron al bandit. Ni siquiera fue necesario aplicar la presión de Dash y posteriormente pudieron abrir. Pero ¿qué fue lo que hizo Anahuac? Anahuac utilizó otra serie de recursos para lograr el mismo objetivo, recordemos. Muchas formas de abrir esta misma pared y ya vemos desde la perspectiva de Infinity que sí funcionó contra la perspectiva de Anahuac que también funcionó. Nada más para mencionarle a nuestra audiencia que tienen en Rainbow Six muchas formas distintas de concretar su objetivo. Así que corramos el clip, por favor. Vamos a ver que apreciamos el lanzamiento de Thatcher por parte de, de, la, de la escuadra de Nahuac Y vemos que lanzan sus flechas de Capitado. Esto lo que hace es empujar al bandit fuera de refuerzo donde tenía que quemar. E Termita posicionó muy bien su carga exotérmica y logró abrir esta pared entre CCTV y el exterior del mapa. Y bueno, ahí pues recalcando el punto, hay muchas formas en Rainbow Six de cómo conseguir tu objetivo. Infinity lo hizo con la presión vertical y explosivos y que lo hizo con las flechas de Capitão. Sigamos explayando un poco más sobre el análisis de esta partida porque hay un par de cosas interesantes y a destacar. Así que sigamos corriendo los clips, por favor, para poder apreciar lo que sigue de, de esta partida. No estoy seguro. Aquí lo veían de nuevo. Justamente la misma estrategia aplicó a Nahuac para abrir la misma pared. Son dos cuestiones que nos denotan que ambos equipos son equipos muy metódicos, pero al final del día ganó el posicionamiento de ellos mismos. Hay un clip suficiente, bueno, hay un clip después que nos dice qué tan eficientes son ambos equipos, justamente este clip que tenemos en pantalla, si lo podemos correr por favor, que Náhuac sentó en una posición que era muy favorable para sus propios jugadores, en este caso Cerberus. Con el arma adecuada, era la M59 de Mute, que es su escopeta. Puso la escopeta en un lugar adecuado, hizo la rotación, se empezó a llevar una baja, la segunda baja, consiguió eliminar al hombre que estaba plantando este dax y al final, pues bueno, concretó la última baja. Hay que darle a conocer y mérito a quien pues lo hizo. Supo aplicar muy bien su forma individual, su propia habilidad individual, poniendo el arma adecuada en el punto exacto. La verdad es que. Hay que saberlo mencionar, estos equipos cada día se especializan más y están poniendo las armas adecuadas en las posiciones correctas. Así que bueno, sin más que mencionar, un partido totalmente, pues un partido totalmente de métodos de ambos equipos, de hecho vimos un modus operandi en ambos casos que fueron efectivos, pero al final de cuentas ganó el que mayor habilidad individual tenía. En la cuestión, ¿quién ganó más enfrentamientos directos? Así que, compañeros, esto es un poco de lo que sucedió en el segundo mapa, que se me hizo mucho más normal de que tuvimos en la primera instancia, que fue algo abstracto, por llamarlo de alguna forma, que de igual nos deditó con jugadas impecables. Así que regreso con ustedes para cerrar este tema. Excelente, Robles, muchísimas gracias. Excelente aportación, como siempre. Gran análisis de un segundo mapa que, eh, como bien lo mencionaste, fue más normal. Yo me quedo con el clutch de Cerberus. Me quedo eh, con Infinity afianzándose en el primer lugar de la tabla general. Posiblemente nadie lo va a mover. Quedan nada más nueve puntos para ellos para disputar. Y eh, la diferencia ya es de 11. Así que parece ser que nadie lo va a mover ya de aquí. ¿No? Sí, ya tiene 31 unidades después de esta victoria. Eh, básicamente es muy difícil moverlo de ahí. La diferencia es ya casi de doble dígito en contra del segundo lugar. Eh, puf, ¿Qué te puedo decir? Infinity. Infinity. Infinity, honor a quien honor merece, el equipo que va como líder, el equipo que parece invencible. Y ahorita no se ve nadie que le pueda ganar. No, en estos momentos parece ser que, que están solos, o sea que es Infinity y, y, y siete más, pero pues bueno, lo bueno y lo bonito de Rainbow Six es que cada partida se tiene que jugar, cada partida es diferente, cada ronda es diferente y este pues hasta que no llegue un guapo <laughs> que le ponga frente, se les pare y, se ponga y, guapo. Y, y les termine por ganar, pues sí, ni modo, no pasa nada. Una gran partida que nos deja como Infinity eh, se lleva los tres puntos. El equipo de Anáhuac va a tener que esperar lo que haga Ceres para ver si se queda en el segundo lugar o si se queda en el tercer lugar. ¿no? Por ahí tendremos que estar esperando lo que haga Ceres la siguiente semana en su partida. Pero bueno, por nuestra parte ha sido todo. Los voy a dejar yo en compañía de mis compañeros Linkin, Picky y Royce, que pasará aquí a la mesa de casters. El buen eh, Fox va a estar en la zona del de análisis. Y mientras tanto, pues ustedes pueden ir a todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Apareciendo ese eh, Remo latam Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Y este YouTube. En Facebook va a haber un countdown, que como siempre tenemos entre partidas. Se va a tirar la transmisión, se va a volver a subir para que no se despeguen, se quede nada más. Es cuestión de cerrar y volver a abrir, refrescar un poco el, el link. No pasa nada, ¿no, Fox? No, no, Cosa no, de nada? No se vayan, por favor. no se vayan, quédense con nosotros. Yo los dejo con mis compañeros, Alex Romeo, Delon Rafael, Fox Jacks. Ganó Infinity y ahora sigue el equipo de Pixel en contra de Atlon Gaming. Ya estamos de vuelta con la segunda partida del campeonato nacional. Como siempre es un lujo ver a los mejores equipos. Tuvimos a Infinity, tuvimos a Nahuac. Qué gran partida nos acaban de dar. El primer mapa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tachanca y todo. No, una, una locura. Vimos muchas cosas que parecían entre trolling novedosas. Lo vamos a dejar, así, Entre trolling novedosas. No sabíamos cuál era la realidad. Pero muy buena partida. Infinity sigue demostrando por qué es el número uno. Por qué no ha perdido. Y bueno. Yo soy Linkin Peak. A mi lado va a estar Royce, que ya lo vieron de analista. Hoy le toca estar comentando conmigo, como siempre. Otra partida que lo decíamos el día de ayer. Creo que a Fox no le gustaba tanto el término, pero así es, Royce, así es. Los coleros de la liga están apareciendo el día de hoy. Yo eso mejor se lo dejo a los expertos de diccionario. Prefiero no meterme en ese tipo de asuntos. Pero bueno, si tú dices que es así, Pick, probablemente sea así. Así que, bueno, tenemos en partida al séptimo contra el octavo. Tuvimos el primero y el segundo. Y la ironía ahorita es que es el séptimo contra el octavo lugar. Es algo muy interesante porque si tuvimos en la parte de arriba de la tabla una partida muy cerrada, abajo, por la diferencia de puntos, por lógica nos indica que también va a ser una partida muy cerrada en cuestión rendimiento, en cuestión de rondas. Totalmente. Dos factores a mencionar de este lado es que Pixel, pues el día de hoy ya lo venían pronunciando, lo veremos ahorita en las alineaciones, vienen con un ligero cambio. Y por otro lado, Apple Gaming ha estado cambiando escuadra a diestra y siniestra, buscando una combinación que les funcione. Ahora sí que vamos a ver el encuentro menos preparado desde la perspectiva de los equipos y entrenamiento, porque obviamente por más que entrenes dos semanas, por más que tengas tiempo de preparar tu siguiente encuentro, hay que ser sincero, si cambias un jugador de una jornada para otra, vuelves a recorrer un proceso muy largo. Obviamente ahorita verán con Pixel, con Arlong Gaming, qué cambios nos traen esta semana. Un cambio muy importante, lo anunciaba el capitán de Pixel eSports, esta semana no voy a jugar, decisión del coach, ¿no? Habla muy claro de qué era lo que había pasado durante el equipo, que las prácticas se habían tenido, la estrategia que traen, sencillamente es estrategia, no es otra cosa. Pero el capitán sigue apoyando a su equipo como debe ser, y el que nos está apoyando a nosotros en esta ocasión del otro lado es Fox. Fox, ¿cómo andamos, mi hermano? Muy bien, Pic. Ya listos para llevarles todo el análisis de la siguiente partida entre Pixel en contra de Athlon Gaming. Una partida por el orgullo por parte de Pixel. Athlon Gaming todavía tiene oportunidad si es que llega a ganar todo lo que le resta. Hoy es el inicio de, de eso que puede pasar. Es curioso, es curioso qué día llega a caer, ¿no? El 4.20 en Sábado de Gloria. O sea, estábamos totalmente, Fox, ¿crees que llegue la salvación justo hoy? Híjole, puede ser muy difícil, pero vamos a ver la tabla de posiciones cómo está. Y ustedes me dirán, dos puntitos para Pixel, seis para Athlon Gaming en el fondo de la tabla. Eh, ya tenemos la actualización, Infinity con 11 jugados y Anahuac con 11 jugados. 31 unidades para Infinity, 20 se queda Anahuac. Así es que esta partida te lo digo representa mucho para athlon gaming porque es su última oportunidad es el último boleto que necesita aparte de ganar todo tiene que esperar eh, resultados por alguien más entonces es una, <laughs> es una partida importante para athlon pero de todas formas es muy difícil el, el poder continuar Oye, no por alguien no mal dicho por alguien es casi casi no o pues sea, sí. de bastantes, hecho son bastantes. bastantes resultados los que tienen que esperar el equipo de athlon gaming pero la chamba de ellos es muy clara y es ganar todas las partidas que le restan Totalmente, totalmente. Ellos tienen que hacer lo suyo. Eh, la semana pasada sacaron un punto contra Existence. Vamos a ver qué tal. Acron viene en picada, viene en caída libre. Tiene que sacar ya el paracaídas o algo que les detenga. Que echen un poquito de paja contra el golpe que les está pasando en este momento. Esta partida es muy importante para los dos. Acton también tiene esperanzas porque lo hemos mencionado. Si Pixel todavía tiene oportunidad, lo de Acron está un poco más latente que ellos. Los dos se ven difíciles de que sucedan. Pero la esperanza nunca muere, Royce. Pues la última en morir. Eh, es, es ¿Eh? ¿Eh? Me, es me gusta, me gusta. Totalmente. Ahora, Fox, ¿te parece bien? Bueno, ¿qué te gustaría ver en este encuentro antes que cualquier otra cosa? Eh, no, no victorias, no empates, no voy por este tema, sino qué tipo de defensa, qué tipo de ataque. Eh, pues a mí me gustaría ver que estos equipos se consoliden a nivel equipo. A diferencia de lo que ocurra en cualquier mapa, yo lo que quisiera ver es que realmente haya una evolución tanto de Pixel como de Athlon, que se han visto un poco estancados. Crecimiento, sí, pero les ha faltado el poder concretar. Esta es la partida que tienen de oportunidad y es, eso sería lo que a mí me interesaría ver. Ya ver por fin una victoria por parte de Pixel únicamente por el orgullo o que Athlon Gaming se mantenga firme al momento de, de ganar y de buscar un puesto en playoffs. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Estaremos pasando más adelante contigo. Como siempre, es un gusto verte de ese lado. Y ahora, Royce, tenemos esta partida que es cierto, no se juega mucho. Acton Gaming, si acaso hay un lugarcito para tratarse de colar ya en la pelea directa. Pixel no va a subir de, de lugar, aunque le gane Acton Gaming, se quedaría un punto de ellos. Entonces, todo apuntaría a que es un empate. Es lo que apuntaría la estadística, pero la evolución de Pixel últimamente se ha visto mucho más alta que la de Akron, que ya, ya lo hemos dicho bastante, ha venido en picada en las últimas jornadas. Vamos a las formaciones. ¿Quién va a estar jugando el día de hoy? Pues bueno, por parte de Akron Gaming nos presentan a Hero, Navy, Exploits, Rey de Dafter y Deca. Creo que ya están encontrando una escuadra sólida. Ya al menos vemos consistencia en el roster que presentan jornada tras jornada. Hay que mencionarlo. Antes de esto, era el hey, en vez de Exploits. Eso sucedió hace dos jornadas o la jornada previa. Y antes de esto, eh, antes inclusive de la fase de vuelta estaba Wicho. Sí. Ahora, han, han presentado tres equipos distintos. Y al parecer, lo que ellos nos dan a entender es que este es el equipo. Hay que estar apostando. Y este es el equipo que a ellos les funciona. Ahora, una cosa es que piensen que les funciona. Y otra que ya rinda resultados. <laughs> Vamos a ver qué sucede. Así que bueno, esto es por parte de Arlon. ¿Qué pasa por el lado de Pixel? Te pizzer? extrañamos, Wicho, te extrañamos. Hashtag vuelve a casa, dicen, ¿no? Pero bueno, vemos aquí a Pixel, que a diferencia de otros equipos, se ha mantenido constante, pero en esta ocasión vemos un cambio algo peculiar, que es el propio IGL de la escuadra de Pixel, Tower Might, no va a estar apareciendo un ajuste estratégico, al parecer, por parte del coach, y en su... Pues bueno, en su lugar vemos la aparición de Roloco, aparece también Canto Rakete, Rabello, ni y Taco TM. De hecho, Canto Cantorraquete y Rabello han tenido actuaciones muy destacadas en las últimas jornadas. Sí, esto es algo muy importante. Hay que mencionarlo. ¿Quién va a ser el IGL? ¿Quién es el capitán ahora, no? A, a falta de Tavo, que todos conocemos, era el capitán del IGL. Ahora, ¿quién va a ser? canto sí. Raqueter creo que es el que más ha lucido de todos ellos, pero no sé no si está en la si posición tiene... de, de hacer al Sí, no sabemos si tiene como el rol o el don de poder dirigirse a sus compañeros. Una pequeña pues comparación que quiero hacer. En esta ocasión vemos que Tao no está y quién va a tomar sus roles o si van a adaptarse a ello. Ahora, interesante desde la parte de baneos, porque hay un tema aquí. Vemos a eh, los baneos de mapa, mientras ahorita hablamos un poco de tema, sí. ¿qué va a suceder en esta ocasión? ¿Qué es lo que el equipo de Pixel se siente más cómodo jugando con la ausencia de su capitán? Y a su vez, Atlon Gaming, ¿por qué está apostando? Ellos ya tuvieron más tiempo de practicar como escuadra, a diferencia de Pixel que cambió un jugador en de la jornada previa a esta. Probablemente Atlon ya vaya con la valla sobre un mapa ahí puesta. Yo, yo, bueno, es lo que deben hacer todos, vamos a ser sinceros. Ojalá si se recuerden los primeros dos baneos, Villa y Consulado, son los mapas que eligieron la semana pasada, por lo que no lo pueden volver a elegir. Vamos a estar baneando como primer Mapa de Acton Gaming, después Pixel no quiere ir a Oregon, queda frontera, banco, litoral. Litoral se vio bien por parte de Pixel en la primera semana de vuelta frente podría a Anahuac, podría ser la opción de ellos. Ya vemos que Acton Gaming está eligiendo frontera y lo que te mencionaba, litoral. Litoral había sido un mapa donde se vio la, la primera evolución real de Pixel, ¿no? El primer juego de poderes, cierto, lo perdieron. Pero se notaban las rotaciones, se notaban las posiciones de los jugadores, empezaron a jugar a algo en esa jornada. Si Entonces... utilizas esa jornada como retroalimentación, Pixel se enfrentó a NAWAC y creo que pudo aprender muchas cosas a NAWAC que de cara a este sí. enfrentamiento pueden utilizar en contra de Athlon Gaming. Por otro lado, Athlon Gaming, un frontera que lo hemos visto bastante sólido, al menos en lo que fue la parte de ida de torneo. De hecho, es un mapa que creo que sería como su mapa principal de juego. Y por otro lado, Pixel que ha estado... Pues ahí entre editorial y entre consulado todavía no encuentra su mapa principal. Podría ser esta partida la de que lo defina. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a la fase de baneos de operadores al inicio del mapa? Lo tenemos justamente. Ah, va a estar vetando primero. Y aparece. Vamos a ver. Ah, no. Ah, es. Oh. Es cierto. Pixel estuvo usando a Finca los... la semana pasada. Como se le dio el placer ganas. Y vieron el problema. Muy bien detectado. Oh, probablemente buena, dirigido buena, buena. con canto Racketer, sí, por sí, otro sí. lado Pixel decide quitar a Yakai, lo cual nos habla que Pixel va a apostar con una estrategia de rumeo, tal vez no intenso, pero al menos dos o tres rumors, pues ahí corriendo por todo el mapa llamando de atención. Creo que es un baneo que no... eso es lo que nos da a entender. Más no lo que pueda suceder. O el baneo de eco creo que es el main baneo de defensa de Pixel por defecto. Muchos equipos banean eco desde primera instancia como Pixel y como Ateris. No me sorprende. Ahora, cuidado aquí con arlo le empieza de lado defensor. Podrían aprovechar eso y no banear la mira y jugar con la mira. Deberían de aprovecharlo, pero hay equipos... Lo hemos visto a lo largo del claro. campeonato. Hay equipos que no están preparados para jugar ni para contrarrestar. Entonces pues mejor no asegurar asegurar da, da, lo que da, da no tienes. dando mi opinión considero es que si tienes a la mira de tu lado tu la oponente el de usar. deberías usarla digo entiendo de aparte que hay equipos que se sienten más cómodos jugando sin ella eh, a pesar de que ellos la podemos tener a su favor yo, yo creo que se debe más a que como casi no la puedes practicar eh, bueno, en Scream sí puedes, pero a la hora de jugar es casi el baneo del ochenta y tantos por ciento, si no mal recuerdo. Entonces es muy alto. Lo dan casi por seguro que va a estar baneado a quien ataque primero. Y mira, nada que ver. Y para mí también es un desperdicio. Pero. Uh, 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 uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Problemas. Problemas. Empezamos. A... Ah, ahí está. Okay. Cuidado. ¿eh? Cuidado. Okay. Pro probablemente no estaba seleccionando operador. Y probablemente pues. Se dé fue el dedazo. O yo dejo ahí y lo seleccionó automático. Afortunadamente tiene el sexto pick. No pasó nada, nadie vio nada. Me sorprende el cambio. Bueno, no me sorprende. El cambio de Vill por maestro me hace totalmente coherencia. En el aspecto. Que. Obviamente Villid en un mapa como frontera es cierto. Te da una ligera ventaja. Y que tus oponentes no te puedan dronear. No te vean mediante dron. Lo que sí es un hecho. Es de que la escuadra de Pixel. Pues va por dos anclas en su defensa, dos perímetros, como lo que son tanto lesión como bandit. Que bandit es este operador flexible que puede jugar tanto rumeando como en objetivo quemando cargas, pero en el perímetro del mismo. Y por otro lado, un Jagger que igual puede anclar fuera del mapa, pero su labor por la flexibilidad y la velocidad que tiene su operador sería más adecuado para un rumeo. Ahora, uno, un baneo que no se me hizo. ¿Cómo decirlo? adecuado al mapa y creo que eso va por parte de, de pixel es el baneo de yacal entiendo que frontera es un mapa bastante bueno entiendo que frontera es un mapa donde para rumear tiene ciertas fortalezas pero al final del día considero yo en lo personal de experiencia propia que yacal en un mapa como frontera realmente no repercute en mayor injerencia vaya no repercute en la mayor parte de de las jugadas. Es, es decir, es un mapa tan metódico que a veces puedes ignorar a los rumors. O los puedes cazar con tus con tus drones. A diferencia de Banco, que es un mapa con mayores extensiones. Con mayor terreno. Creo que un yakai si sí te corta. O te ayuda a hacer menos o a reducir tu labor de droneo. Ahora aquí ya vemos que Rabellion se está encargando de quitar estas partes. Pues electrónicas control de Twitch, aquí desactivaba la cámara pero no concretaba el destruirla, recordemos que desde el miércoles con la nueva actualización, si tú disparas un dron eh, de electroshock a una cámara de maestro por parte de Twitch, la cámara de maestro baja sus defensas, eso quiere decir que se abre el... Ojo frontal y eso permite que puedas ver los circuitos. Entonces, si con Twitch le vuelves a disparar, vas a destruir la cámara de maestro. Algo que no pasaba y es un cambio de la jornada previa a esta jornada. Mucho cuidado aquí. Canto Racketer ya calibrando la granada. La avienta de una forma adecuada, pero considero que el tiempo que calentó la granada no fue el adecuado, pic. ¿Qué vemos? Ya ha pasado un minuto de reloj. Pues que apenas tenemos a un Pixel que se sigue concentrando en la ronda. Primera baja sale de la serie para y termita. Algo extraño, pero de casa a reducir. Con el termita se lleva uno. Por otro lado, Taco con otra baja. Consiguen y 5 a 3. Y la escuadra Atlon. Pues. Ahí va. Ahí vemos que se está cayendo a pedazos. Porque los defensores. Ya perdieron a dos. Y apenas va minuto y medio de la ronda. Así que bueno, vemos que Rey de After ya hace la rotación del vuelta. al objetivo. Exploits Baja por una trampilla a la zona inferior en cajeros. Y justamente vemos que está haciendo la rotación muy cauteloso. Debe tener muchísimo cuidado. Giro aquí con una escopeta en mano. Es más, trae SMG en mano. Pero puede jugar la escopeta porque la posición lo favorece. Debemos que decidir rotar dentro de su misma bomba. Por otro lado, viene una baja más por parte de canto Racketer. La escuadra de Arkham va perdiendo hombres conforme pasan los segundos. Sí, 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 estábamos viendo cómo es que Acton Gaming se está posicionando muy bien. Están sacando mucha, mucha. No, de hecho, estamos viendo. Está exactamente, exactamente. Ya lo tenemos. Y estamos aquí a Taco. Taco está bajando a giro. Se lo están llevando. Perdón aquí por la posición. Taco saca un doble muerte perfecto al final. Y vemos que Pixel se lleva la primera ronda. Muy sencillo. Roy, cinco bajas. Literal, ronda limpia para ellos. Y acaban con una muy, pero muy tajante. Eh, ataque que tienen en esta primera ronda Ahora, Pixel Ahí, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Estamos teniendo precisamente Que, que aparece eh, Twitch, aparece Termita Sledge, Thatcher, Iku Del otro lado está Valkyrie, Castro, Lesión, Jagger Y vamos a tener a Mute como último Pick de la escuadra De Acron Gaming. ¿Qué te pareció la primera ronda? Me quedó bastante de ver, ¿eh? Bastante de ver, muy Por rápido, parte de, ¿no? de La escuadra de los triángulos, ¿eh? Totalmente, Porque, por, totalmente Por el otro lado, los Pixels 4K, 4K no, no. hoy. Lo hicieron muy bien, eh, por parte de los pixeles lo hicieron, como dices, de 4K. De sí. hecho me agradó la parte en donde utilizaron el dron de Twitch, trataron de hacer esta nueva mecánica que donde, en donde el dron de Twitch puede destruir una cámara de maestro disparando dos de sus electroshockes a esta cámara. Digo, no le funcionó, no le salió porque alguien apareció antes y destruyó el dron de Twitch, pero lo intentó. Eso nos habla de que están conscientes de esta nueva mecánica y las están intentando de implementar. Ojo aquí con la escuadra Gaming aplicando la famosísima Pentestrat de hace muchísimos años, de cuando coachaba Chaz a nivel internacional y todavía se lo sigue coachando, donde iban a una parte, la perdían, iban a la a parte otra. inferior y les daba chance a los propios jugadores de pensar ganan tiempo pensando en qué ajustes deben hacer para retomar el sitio previo. Sí. Es algo que ya hemos visto más en el campeonato mexicano y es un aspecto estratégico que inclusive se habla en la semana, yo me imagino se habla con el coach y es algo en lo que creo que los coaches vinieron a marcar tendencia. Ah, algo que me queda claro es que Pixel y el coach están trabajando a marchas forzadas. Se nota, desde el cambiar a tu propio IGL, habla de un trabajo en la semana que dijeron algo aquí no hay bien, alguien lo está haciendo de mejor manera, o algo están realizando. Y de verdad, el trabajo por parte de Pixel, lo mencionado la semana pasada, igual primer mapa perfecto, el segundo estuvo muy competido, casi se lo llevan, no lo consiguen, pero la mejoría se nota, Pixel está buscando algo. más. Y sabes que me agrada la actitud, porque saben que ya en este momento de torneos es de los equipos que no tienen nada que perder, pero ahora sí se están esforzando y esa mínima probabilidad que tienen de pasar, ya están buscando. A pesar de que los resultados no se, no se les están dando de la forma correcta, sí considero que es digno destacar que a pesar de que... Muchos equipos a esta instancia podrían verlo ya como pérdida de tiempo. Pero en el caso de Pixel no es así. No, Pixel jamás, lo ve como jamás. vamos a apostar, tenemos un 1% de probabilidad, vamos por ese 1%. Y es ahí donde se ve lo que tú dices, las marchas forzadas, porque Pixel sigue soñando y tienes la esperanza de llegar. Y es válido, de hecho, considero que es una actitud correcta en momentos de un jugador. Sí, de hecho, no hay mañana para Pixel. Si hoy llega a empatar, se estaría quedando sin oportunidades. Ya no habría forma de llegar a, al tercer lugar. Aquí lo tenemos, ahí estamos abriendo justamente. Y mira, nada más, ¿cómo es que queda? Acron Gaming se la debe estar llevando, según el público, con un 42%. Muy pareja también, es cierto. Pixel con un 36%. Y el empate está en un 22% de obviamente respetable. Y los más importantes dentro del juego. Y esta es la votación que tenemos por todos ustedes. Recuerden que para que lo hagan ese Rainbow Six Latam en Twitter. Ahí cada semana se lo estamos preguntando. Ravelion está entrando. Royce, ¿qué te parece? O oh, de nuevo, Taco, sacando otro kill para desquitar. Precisamente. Este hombre ya lleva 4 en dos rondas. Muy bien, se está viendo. Roloco abre esta ventana. Que es el dolor de cabeza de muchos. Ay, ay, ay. Se la están jugando. Se lo sí. acaba llevando. Es un trade total entre los dos jugadores. El rey de After acaba reventando Atajo desde la parte de arriba Y empieza a tener que bajar la, pues, Un poquito la marcha Que tenía Pixel tan agitada Ahora con Twitch y Termita Tienen que bajarle un poquito A esta entrada poderosa que están teniendo Ya con Gaming, parece ser que ya dio un respiro Y dijeron, la primera la pasamos muy mal esta. Uy, 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 lo de rebelión un chiste, ¿no? Un chiste totalmente. No tenía información. Aquí van a sacar un buen kill. Easy peasy, ¿no? La quiere vender tan sencillo. Acaba llegando por el call out de su compañero Rebellion. Pero lo de Rebellion, ahí creo que muy, muy mala pasada, ¿no? Tratar de abrir la ventana desde tan lejos y ni siquiera tener el, cu el cuarto explorado. Creo que es un error gravísimo para esta segunda ronda. Sí, no se percataron que Navy había hecho una rotación ya tardía en esta zona que habían droneado previamente y justamente pues es algo que sin información Navy pues aprovechó esa ventaja de factor sorpresa, ahora mucho cuidado aquí que Easy PC ya está plantando y están jugando desde la parte de arriba no los defensores. Digas. Parece ser uy, uy. que detiene el plantado. Vemos que Deca ya se percata de esto. Tiene ubicado ya el último oh. defensor y con las balas que quedan en el cargador cierra esta ronda que empareja los cartones poniendo Arklon Gaming uno a eh, uno de cara a Pix. Mira la repetición muy inteligente de Deca. Sabe que quedan 11 segundos. O hay de dos, o nos matas o lo plantas. Si no, se te acaba el tiempo y pierdes. Con esto juega y espera el prefire de que pase intentando sacar el kill, obviamente. Muy bien por parte de Deca. Y aquí vemos cómo es que dice De nuevo, la repetición, lo mencionamos. Muy inteligente, ni siquiera se muestra. No tiene caso salir. Sabía que con el tiempo que estaba en el reloj era suficiente para llevarse la ronda. Y se lleva esta primera ronda para ellos. Akron Gaming, en dos que llevamos hasta el momento, se me hace interesante lo que están mostrando los dos equipos. Lo decíamos un... Una confrontación pareja por parte de ellos, ahora Ash de nuevo como sexto pick, una, dos y tres veces, ¿tú crees que no se lo aprendan? ¿Tú crees que no se hace la lectura? Royce, ¿qué está pasando? ¿Por qué puro sexto pick de Ash? Probablemente están apostando a que la operadora Ash les pueda brindar más potencia de fuego y hasta eso tiene una, un impacto vertical muy bueno. En muchas ocasiones, si sabes utilizar la Ash y lo haces de forma quirúrgica, tiras su propia granada en un lugar que tú dices, yo necesito sacar a alguien de esta zona. Nada más en esta zona. Para eso sirve la Ash. En cambio, un box es algo más general. Yendo a de lo particular a lo general. Eh, box puede abrir todo de piso. Pienso que verticalmente box está mucho mejor, ¿no? O sea, le das entrada a esto. Sí, Ash no. tiene esta, esta característica que sea distancia, que también le ayuda bastante. Como dices, es como muy particular contra uno muy general. es Sí, no... Hace mucho tiempo, cuando apenas salió el mapa de frontera en la temporada 2 del año 1, había mucha gente que se quedaba atrás de la barra que tenemos en la zona de Jokers. Para sacar a esas personas, sí es cierto, con una granada desde abajo, inclusive, pues con unas flechas de capitao. Pero muchos equipos empezaron a optar por la ash. Tú vas a la zona de ventilación en la ventana, lo tiras desde fuera del mapa, explotas. Si tiras las dos cargas de ash seguidas, muy probablemente concretes un daño considerable en tu rival. La escopeta de bock a esa distancia, más aparte sumando el piso, no te hace el mismo daño. Y la, la carga de Ash, sí, por la explosión que genera. Y aparte de eso, te brinda una muy buena arma, como lo que es la R4, que a pesar de que le retiraron la mira ACOG, pues sigue teniendo un potencial es. de fuego. Exacto, sí, sí. Te digo, son cuestiones generales. Si quieres ir a lo general en el juego vertical de atacantes, vas por Bok. Sí. Si tú dices, oh, necesito esto, pues con una Ash es más que suficiente. Y aparte de Ash, puede derrotar desde su posición a empujar por enfrente. Dios mío, Royce. Exactamente. Lo que estábamos mencionando, ahí veíamos a Twitch. Sacando un, un pequeño daño de 10 eh, ahí. Y pues ese ADS que ya no va a estorbar en la parte de afuera. Ahora Roloco empieza a subir. Parece ser que quieren hacer apertura por todos los lugares posibles. Para confundir un poco al rival. Ya se comieron un minuto de tiempo. Y no tenemos un avance concreto en este ataque. Están buscando a ver si hay una cámara por afuera. Algo así. Parece ser que no han sacado la información completa de qué operadores tienen. De, del otro lado. Pero bueno, a esperar, a esperar todavía. Esto es lo que tiene Ash, ¿no? Algo que no podría hacer Bock ni de broma. De, de lejos no podría quitar este escudo. Lo usa muy, muy bien la utilidad. Lo acaba quitando, manda unas cuantas balas a ver si atraviesa la madera. Pero no es suficiente. Ahora, el Rey del Lapter empieza a hacer este rumeo. Empieza a hacer rotaciones. De hecho, hay un hombre más. Me parece ser que era Bandit. Si no, no alcanza a ver mal. Muy bien, el Rey del Lapter saca un kill. Se lleva por genio de Cantarraqueter. Loco, se alcanza llevando Exploits. Acaban de hacer un Callout. Esto es un Callout total porque la rotación... Se fue directamente por el rey del after Vamos a ver qué es lo que tiene Taco eh, Muy rápido Ya entró Ya hicieron la lectura de Que no hay absolutamente nadie Puede entrar en la de Devolviendo el favor Navy se acaba llevando A Taco Y deja un hombre más para Acron Gaming Todavía Van a empezar a entrar aquí Quieren limpiar todas las cargas de Bandit No Quieren dejar nada absolutamente bueno, aquí sí, cubriendo la ventana. Se me hace raro que manden a sí, a esta zona. Si lo que quieres ya abrir rápidamente, necesitas esa carga de termita y no la van a utilizar. Se van a meter directamente al cuarto y tratar de abrir esta zona. No sé si sea, lo mejor creo que se están precipitando después de todo lo que tenían que hacer. Podrían tener mucha más lectura si abren el cuarto de allá. Pero bueno, van a empezar a abrir esta zona. Ya es, por, es gratis para el equipo de Pixel. Y vemos que Navy con 10% de vida o menos. El puro ahí que queda ahí buscando el headshot. Ya se está descubriendo un poco. No se alcanzó a notar. Y entra Easy Peasy, se lo lleva. Y Navy queda abajo. 3 para 3, Royce para 3 y sale el rey de After con el refrag que habían ocasionado a su compañero Navy y el contrarifrag por parte de Easy Peasy parece ser casi instantáneo Easy Peasy decide rochear el objetivo, se regresa la bomba, va a ir por el plantado uno contra 2 Easy Peasy tiene que estiquearlo, ir por las bajas Oy. no lo va a concretar porque Giro con la escopeta la M59 de Smoke va a silenciar a su oponente y les va a atribuir una ronda más Atron Gaming está teniendo muy, pero muy buenas rondas a la hora de cerrar, ¿no? Eh, contamos el tiempo, leen que quedan unos cuantos segundos, en este caso EasyPC va a ser el plantado cuando quedan tres, y eh, dicen, si vamos por él no la va a poder plantar de nuevo, sobran dos hombres, en dado caso que perdieran el duelo, sabe que va a tener que forzar el plante y ya lo iba a tener detectado, su compañero solo iba a tener que revisar a hacer el kill, de otra manera no podrían hacer nada. Ahora, vamos a tener Ash y yo creo que van a hacer un sexto pick por algo más, ¿no? O sea, deberían de cambiar algo más. Sorprender un poquito las rotaciones, algo que no le dé tanta información. Parece ser que al final no se va a decidir nadie por hacer un cambio y se va a quedar totalmente. Aquí yo hubiera optado por hacer un sexto pick. De otra cosa por Jink y de no sé, a lo mejor una vaikira por el pulso o un Vill por un pulso. Eso en lo personal pick. Al final idea día, pues, ya mostraron sus cartas y ambos equipos saben con qué van a jugar. Ahora siempre te va a quedar esa duda de hizo sexto pick. Escogió alguien más. Totalmente. Pero en el momento en que tú veas a Jink, vas a asumir no hizo sexto pick. Y ya sea a lo que me estoy enfrentando. Mentalmente, el hecho de ver a Jink de entrada. Te empieza a meter en un chip donde ya sabes con qué estás lidiando. Exacto. Ahora. Interesante la cuestión de Pixel. Su Jink por excelencia es el famosísimo Tower Might, que en esta ocasión no está y deja la batuta al siguiente Jink de Pixel, que vamos a ver cómo se desempeña. Por otro lado, D'Atlon Gaming, creo que es cierto, tienen muy buenos cierres de ronda, pero en el proceso son rondas muy cerradas. Rondas que por momentos la moneda está en el aire y me gusta expres esta expresión Pick. ¿Por qué? Porque cualquier equipo se lo pudo llevar. Eso es cierto. Muy bien. Creo que Arnold está sabiendo cerrar las rondas, pero en el proceso de llevarla, considero que está teniendo algunos errores que Pixel no está aprovechando. Muy bien, muy bien. No sé si, si lo de los cambios ahora sí que están intentando algo, por algo lo están haciendo. A mí también me hubiera gustado más un cambio, un sexto pick diferente. El Dash lo habíamos visto repetido tres veces, ahora lo ponen de manera directa, no va a sorprender a nadie. Eh, raro, raro de ver. Lo del pulso, eh, lo puedes mantener tal vez porque no lo has usado, ¿no? O sea, es sorpresa y dices, bueno, no lo he usado, tal vez lo puede cambiar. Como dices, una lectura de que no sabes si lo van a usar o no lo van a usar. Al final. Es parte del mind game que tienes que estar usando. Aquí vemos que van a mandar un drone para saber cuántos hay. Muy mal droneado. Por cierto, trataba de escaparse más que nada. Nada más vio un hombre. El problema es que había uno acostado también a la izquierda. Y de eso no se percantaron. Muy rápido. ECP si quiere abrir esta parte. El termita ya está haciendo efectiva la carga explosiva. Nadie la va a cancelar. Smoke aquí con la escopeta. Parece ser que. No, no, no. Va a empezar a rodear. Se va a mover un poco para dejar libre esa área y buscar más información. Me sorprende también que se mueva. Tan rápido, siendo este smoke que tal vez se podría meter en esa parte de la ventana para poder mandar. Obviamente, sus smokes, su utilidad principal. Ya lo tenemos del otro lado. Navy acaba sacando la baja sobre Roloco. Deja Exprits totalmente para abrir esta ventana. Salir en caso de que sea necesario. Rey del Lapter se está llevando a Counterracketer. Esa Jink ya no va a ser efectiva para el final de la ronda. Y este es un problema porque tienes dos operadores que su utilidad la utilizas al principio. Y Twitch, que es muy buena utilidad, pero para cerrar una ronda no es de lo mejor. Easy Peasy sacando el kill. DK del otro lado se lleva a Y en el mismo lugar, buscando justamente ataco. Acaban metiéndole mucho daño. Easy Peasy saca el segundo kill. Hiro ya se está vengando de su, de su compañero. No pasa nada. Hace el Riffrag. Y nada más queda Taco. Taco contra tres hombres. Ash contra tres. No sé si lo va a poder conseguir. Lesión. Las púas de lesión va a ser muy importante para saber por dónde se desplaza. Eh, estoy viendo que el proyectil de voladura no lo está utilizando Taco hasta el momento. Esto también. Abre a uno, a dos. Le están cargando la mano ahí con las púas. Al final se la quita rápidamente. Le hacen 10 de daño nada más. Marcando. Ahí la caída parece ser que lo quiere hacer Tekker por el Sedax. No hay de otra. El Sedax está marcado. El equipo de Acron Gaming debe saber dónde está. Muy inteligente buscando las espaldas. Aquí ya saben que se activó los padres. No lo yo. ¿Qué está pasando con DK? Que le pongan algo. Dios mío. Perdiendo totalmente la expectativa. Se tenía que quitar esa púa o, o moría. Así de sencillo. Muy inteligente. Ahora sí. La utilidad está saliendo. Oh, 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 oh. Estás bromeando, Royce. Estás bromeando. Dios mío. ¡Pum! ¡Pua! ¡Pua! No me quiten las repeticiones, es buenísima. Cuando vemos un kill por parte de DK eh, y nos las van a mandar, eh. Muchas gracias. Muchas gracias, producción. Aquí tenemos, ¿no? El duelo, taco frente a DK. Lo acaba perdiendo DK. Ok, vale. La púa, la púa vengadora. Se autovengó, ¿no? Autorrifrag. Autorrifrag, me gusta sí, ese sí, término. De hecho, sí, sí. se terminó vengando desde la tumba porque ya estaba llenado. Sí, sí, sí. Ahora, cuestiones de esa parte. Considero yo que Atlon. Reitero, ahí vimos muchos errores de Athlon en ese 1 contra 4, 1 contra 3. Sí. Que no aprovechó Pixel de la forma correcta. Eso es. Eh, hay que recalcarlo. Si la apertura está abierta a que Pixel pueda ganar el mapa, no lo está aprovechando. Sí, y. Bueno, es que vamos a poner. Yo lo veo de esta manera, Son 3 contra 1, el uh -huh. tiempo corriendo. El, el atacante es el que está en la peor de las posiciones, no tiene ni siquiera el sedax si llega a sacar la ronda ese error de Acton Gaming más que acierto o sea es una bestialidad claro, jugada a eso recaico. pero, o sea, pero lo de es lo mismo? sí 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 no, no, tiene serios errores exacto no es están pasando factura al momento al momento ese es el hecho y Pixel no está aprovechando esos errores de la forma que debería Digo, también un poco de la suerte jugó ahí en contra de Taco, quien se encontró tres o cuatro púas durante toda la ronda y terminó cayendo a manos de una. También no podemos atribuir Tra traía que... más espinas que otros. Claro, ¿no? o pero sea... por favor, si Taco casi hace un uno contra tres, que su equipo de hecho un guante. Traía una corona, ¿no? Una corona totalmente, ¿Cómo lo ves? Ha. Y lleva cargando a sus compañeros. Hoy, hoy, hoy en el 4.20, hoy en el 4.20, precisamente en abril, este abril 20 que estamos marcando, un bonito día, un bonito día para celebrar todos los que están en vacaciones, Que envidia les tenemos, desgraciados, pero qué bueno que nos están siguiendo aquí en la transmisión, saludos a todos como siempre por estarnos viendo, de verdad es un gusto llevarles esa transmisión. Vamos con la siguiente, la quinta ronda del día de hoy, apareciendo en pantalla Rebellion por parte de, bueno, lo cambia, NCPC, Express ya sacó el primer kill frente a Roloco. Ya no tienen como quitar utilidad. Royce Thatcher ha desaparecido. Sí, y es una baja muy sensible por dos cuestiones. Tienen el Mute que va a inhibir la señal de los drones y eso solo puedes retirar o disparar el Mute, pero si está en zonas inaccesibles con el de, la EMP de Thatcher. Y por otro lado, cuentan con Lesión, que ha sido el peor enemigo, al menos, de Taco en la última ronda. Entonces, sí es una baja bastante sensible, pero oye, vemos oye, que Taco oye. ya termina desquitando, dejando la situación en un 4-4. Sí, totalmente. DK estaba en mal momento apareciendo en mira de Taco. Se lleva el kill muy sencillo y ahí... Ya está emparejando un poco el marcador. El problema es que solo le queda Twitch para tratar de limpiar la, precisamente los mutes o lo que haya cerca. Y no va a servir de mucho ese termita si no logran limpiar precisamente los mutes. Aquí tenemos Navy, no lo pasan. En la zona de abajo está droneando. Siguen apareciendo, siguen cayendo cualquier cantidad de púas en pies de los enemigos. Royce, qué buena plantación de púas están marcando. Ahí seguimos escuchando como las minas... Uy, un C4, pues... Magnífico por parte de Exploits, concreta dos bajas con esa Valkyria. Por otro lado, Navy hace otro desquite y todo deja las manos de la Twitch. Rabedion tendrá que clochar la Rona, pero no va a ser así, porque Navy nuevamente vuelve a silenciar al mismo operador Rabedion por segunda ocasión, dándole la Rona a Atlong Gaming que se pone en cabeza 4-1. Muy bien, ahí, excelente el tiro que está marcando Navy. ¿Y qué te cuento? ¿Qué te cuento? Lo de Atlong Gaming. Con esperanzas dice, si Pixel tiene esperanzas, nosotros no nos quedamos atrás. Ya sacaron cuatro rondas y rápidas, Royce, eh, hay que decirlo. Han sido muy, muy rápidas. Eh, las rondas que tiene hasta el momento Aclon Gaming, me parece que dos sí llegaron a la, al máximo de tiempo. Las otras dos se la han llevado algo tranquilo. Lo vamos a poner. La de claro. Pixel es la única que ha sido avasallante, pero solo va una. Claro, tenemos esa, dos rondas muy cerradas. La tercera sí. que empiezan a despegar un 2 a uno, inclusive, y esta que ya se vio más dominante de Escuadra Atlon Gaming. Que digo, tiene errores, no los aprovecha su rival, eso tampoco es culpa de Atlon Gaming, y ya se están saliendo <laughs> las cosas, a pesar de eso destacar la buena labor individual. Creo que ahorita un foco crítico de Atlon Gaming en el torneo es la coordinación en el equipo. Fuera de eso considero que en lo individual están haciendo lo correcto, están avanzando, pero no han encontrado ya la, la receta para poder avanzar como equipo. Y bueno, creo que aquí este este partido nos puede ayudar a encontrarla, ¿no? A ir sí. probando cosas distintas, ah. coordinarse, esa Vamos parte... por esta cámara, claro. tranquilito. Uh -huh. Vamos paso a paso, de hecho, la cuestión de Exploits es una jugada de microjuego, es una jugada individual. Ese doble S4, que aparte corre un poco de, de la negligencia de Pixel, de no percatarse que están haciendo un juego vertical, lo hizo muy bien Exploits, pero pues es una jugada de él hacia él. No la hizo tratando de apoyar a su equipo. Que en su proceso trate de emparejar las cosas o trate de darle boiteón al marcador. Es cierto, ayuda a todos o favorece a todos. Pero dentro del juego no estaba apoyando a nadie más. y vio que alguien pasó, tiró ese cuatro. Y eso es una jugada individual. Que yo catalogo que Artlon en esa parte está bien. Sí, sí, sí. Eso, eso es cierto. Mira, este, este pequeño espacio por el que. Pueden mandar algunos cuantos tiros. Muy bien, Navy explorando la parte de afuera. Se me hace bastante sucio. ¿eh? Se me hace bastante sucio. Gracias a ese dron no están cayendo. Eh, uy, 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 enfrentamiento directo. Estaba mandando Navy unas cuantas de azar. A ver si pegaban a ICP. Si le alcanzan a rozar los brazos. Pero no es suficiente para llevárselo. Y lo deja con tres cuartos de vida. Casi, casi tres cuartos. Ahora va a empezar a rotar Termita con ese sedax Que Termita lo hemos visto. Que ha sido. Vamos a, a poner la palabra inservible, pero no por él. Lamentablemente es que van dos rondas en el que eliminan a los principales que pueden eliminar utilidad, y es el problema que ha tenido este, este termita para funcionar de buena manera, ¿no? Después van hallando un poquito de los caminos, un poquito de las circunstancias, sí. pero no les ayuda. Y lo de Navy Me gusta. cámaras agresivas. Sí. Me agrada esta cámara por dos cuestiones. Esta cámara sirve como si hubiera un espejo de mira ahí. Recordemos, Damira está baneada, pero hicieron el ajuste. Y si recordamos esos tiempos donde no había baneos y Damira se jugaba en frontera, muchos equipos tomaban CCTV y ponían una mira en esta posición. De hecho, ya vio Nevi en su propia cámara que se acerca oh. a alguien y, bueno, se asiste de las propias minas good de Sion para derribar a su rival, pero es el, el que se termina llevando esta baja. Ajustes sí. estratégicos que me están agradando por parte de Atlon, Se nota el trabajo en la semana. Sí, 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 totalmente. Yo desde que vi un baneo de finca que... Vamos, no es el operador más importante, pero ya viste que uy. tu rival. ¡Oy, oy, uy! Lo de Navy, una locura. A través del escudo. A través de lo que tú me digas, el tiene pixel. rayos X. El pixel pique en contra de Pixel. Le, le pega el pixel. Sí, totalmente, es una locura, están plantando el sedax. ¡Ojo que no lo estamos viendo! ¿Qué está pasando? Mándenos la acción hasta allá! Express está bajando a Cantorraqueter, pero alcanza a plantar! ¡Uy, también bajaron a la Easy Creo que es mucho para un Zedaks. se acabó Se acabó, esta es la ronda de Action Gaming Que es la última defensa exitosa que van a tener Porque vamos al cambio de rondas tranquilamente El desactive se está haciendo Tranquilo, tranquilo, vámonos al cambio Eso es cierto, considero que fue una acción muy premeritada de Pixel plantar de esta forma, fue ¿Sí? algo muy prematuro. Creo que se aceleraron, tenían que dronear, conseguir una baja más. Y ya después que consigues una baja y una ventaja numérica, puedes perfilarte a planta. Y, y lo hemos mencionado, tal vez el que planta el SEDAX y muere, vale, ¿no? O sea, su trabajo está hecho. Pero en ese momento mueren, muere otro hombre más, dejan un 3 contra 1. El último que quedaba estaba muy lejos para cubrir el SEDAX. O sea, no iba a poder llegar nada más que un escalonamiento de, del equipo. Y al final, uy, 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 mira, lo de Navy, eh, esto es nuevo, no, no lo habíamos visto, Obrids apareciendo con Capitao y Sofía. No, ah, bueno. ah, bueno, ya, no tan nuevo, ya, volvemos a lo de siempre, no pasa nada. O quién sabe, lo está pensando, por lo que vemos Lo Nos está, está pensando ¿no? si Ah, es mira, Glass, es eh, otro piqueo eh. interesante. En este mapa se me hace, bueno, o Bastante. sea, más normal. Verlo. Si, ni siquiera decente, es muy bueno. Sí, sí, sí. Considero que aprovechando la habilidad que tiene este jugador, si ayudas a potencializar este tipo de mecánicas que tiene con Glass, con otro set de humos, que es lo que brinda capitado, consigues un 2 más 2. Muy bien, muy bien, me, me gusta un, tu idea. Se complementan los operadores que lleva Athlon Gaming. Por el lado defensivo, vemos que tal vez no hay una forma de complementarse directa, pero es mucha información que puede asistir tanto a y tanto a Jagger, tanto a Smoke. Es más complicado en defensa encontrar operadores que se complementen por la cuestión de que es más información que una mecánica. En la cuestión de ataque hay más mecánicas. La de los Humos, la de la Twitch, la de Thatcher. En defensa, mecánicas, creo que las mecánicas son más individuales. La mecánica de Echo, la mecánica de Smoke. Vaya, pueden hacerlo sin necesidad de depender o de asistirse de alguien más. Es cuestiones de ponerlo en la balanza, pero me agrada. Ahora, de Pixel me preocupa una cuestión, llevan muchos operadores de información. Uh -huh. Y en el ataque vimos que el momento de recopilar una información no era, no era lo más muero. certero. Sí, entraban a los cuartos sin Ahora, saber si había alguien. Viene un plantado prefabricado, al parecer, por parte de Atlon. Ya se están perfilando entrada de objetivo, empiezan a humear. Y justamente viene el empuje por parte de Termita con ese axe en mano. Oh, que termina oh, oh. cayendo. Y le están cebando ese mini rush que estaban tratando de hacer easy peasy. Lleva uno, lleva dos. Va a estar marcando. No, ya llegó Navy para hacer de las suyas gradas en corta distancia. Marcando el por qué lo llevaban en, en medio del humo. Míralo de Navy, qué agresivo está. Esta colocación es muy, pero muy agresiva. Se está metiendo hasta la cocina. ¿Qué está pasando? No lo habían visto, pero ahí estaba Ravelion llevándose el kill de Exploits. Muy bien que lo habían dejado tirar en el suelo. Rebellion logra hacer la baja. Nada más queda DK. DK ya lo soy yo. Acaba sacando el headshot. Le devuelve la jugada. Y aquí ya tiros por si acaso. Ya lo vio caer. Vamos a ver si lo marca. Trata el cuchillazo. Tiene... No, no, no. Creo que no supo qué hacer DK. No. Lo vio caer y dijo... Eh, me quedan pocas balas. No se acordó que su arma tenía bastantes. Después saca el, el cambio, saca el cuchillo, saca lo que tenía y no hace a, a absolutamente nada contra esto. Y Pixel saca una ronda para ellos. El cambio, no sé, no sé. Es, es prematuro tal vez la lectura de, de esta ronda, ya que fue un semirrucheo, ¿no? A la hora de que le matan al primer hombre, se acaba todo. Sí, y hubo un tiempo en Atlon como que desconectó de la cabeza. O sea, vimos que quedó en blanco porque mataron a Etermita. Y se tardaron como una, una cuestión de dos segundos o tres segundos para volver a empujar el sitio. Y ya cuando quieres empujar en ese instante, sabes que alguien ya roto a cubrir la posición que estás colapsando. Cuestiones a destacar de esa estrategia. Se veía venir, pero no contaban... Con la cuestión de visibilidad. Las líneas de visión que tenía la escuadra de Pixel eran muy buenas de cara hacia la bomba. Aparte de todo esto, tenían una cámara de maestro que al final terminó eliminando a Exploits. Porque Exploits quedó muy dañado de ese primer enfrentamiento. Lo dejaron en el suelo. Juego. De hecho. Uh -huh. De hecho, como lo mencionas, era ya una baja potencial para la escuadra de Pixel. De hecho, me sorprende que Navy le dijeron. De hecho, Navy sabía dónde estaba el maestro. Estaba dentro de su bomba. Vimos que se escuchó la cámara de maestro que estaba activa. ¿Qué significa eso? Que maestro está, está cámara. checando cámaras. Si tú sabes que está en el mismo cuarto que tú, todo lo que tienes que hacer es una misión de cacería. Escuchabas que el maestro estaba disparando a tu compañero. Es más, en una de esas pudo hasta salvar exploits si rojaba el maestro. Sí, Creo que no, ahí no, un... se dio la vuelta mal. Sí. O sea, se dio una vuelta olímpica al cuarto cuando solo tenía que rotar a la izquierda. Claro. Y consecuencia de eso, lo vimos segundos después. El maestro terminó eliminando al propio Navy. Sí. Ahora otro dato que te quiero acotar, mi Royce. Eh, creo que todos los sexto, eh, sextos picks, si no he visto mal, los ha hecho Taco, por parte de Pixel. Por parte de Pixel, todos los ha hecho Taco. No he visto el cambio de alguien más en lo que va de las rondas. Siete rondas, eh, no todas han sido de sexto pick, obviamente, pero los que se han hecho, lo ha hecho el hombre llamado Taco. Y ahora van con el Blitz, que curiosamente trae la pistola con silenciador. Creo que es un setup algo... Distinto, extraño... Inusual. Inusual porque no quieres quitarle daño a tu única arma que tienes como escudo. Ahora, a pesar de eso, Navy sabrá y por qué. Y si le funciona, pues, que siga con ello. Navy va a usar el puro escudo para matar a Royce. Trae arma porque camina más rápido con ella, nada más. Pero aquí lo tenemos precisamente... Eh, los ataques de, de Acton Gaming me están sorprendiendo. Han sido muy, pero muy rápidos. Lleva dos y en los dos, menos de un minuto, y empiezan a ver las puertas de entrada hacia las bombas. Eh, no le interesa tanto si hay un rumor, sino que intenta sorprender al rival. No, Aquí vemos lo de Navy. No lo van a dejar pasar. De hecho. No sé si tiene lectura o información de que hay un hombre más a la izquierda. Hasta el momento sigue con esta lucha Uy. con el de frente. Le alcanza a disparar. Le está entrenando una carga, me parece ser. La otra sí eh, está explotando. Exploit. Se está llevando a canto. Y ya mejor se va al suelo. El hombre que estaba batallando ahí se va al suelo. Y otra plantación, eh. Me gustan las estrategias. Duras, concisas, directas. Mira la granadita de Exploit. Muy, muy bien sacando ahí. Exploit este kill. Llevándoselo, lo están bajando, no saben ni por dónde hay Smoke haciendo de las suyas. Taco sufriendo, iba a usar el radar para leer a alguien, pero llegó Explix haciendo otra rotación muy buena. Se acaba llevando a Taco también. Y vemos, ya también está cayendo en las espinas. Se va a llevar a alguien más. Mal calado por ahí, lo acaban eliminando muy bien. Ravelin en el cuarto, jugando con la ventana que tenía de por medio, 3 contra 2. Y parecía ser que Explix podría sacar una baja más. Al final no la consigue. Y bueno, deja en ventaja a su equipo. Aún así, tienen un 3 para 2, un minuto de tiempo. Ya abrieron cualquier cantidad de hoyos, aberturas, puertas, lo que tú me digas, Reyes pueden pasar por cualquier lado. Lo están leyendo, están droneando muy bien. Saben dónde se encuentran todavía. Easy Peasy, no lo han podido sacar. Eso me sorprende. No lo han podido sacar todavía. Ahí Ay. falla, falla este, este flashho. Rey del Lapter saca el kill. Easy Peasy del otro lado. Acaba haciendo el reflex de su compañero. Uno por uno. Uh, uy, DK fue a rotar hasta el fin del mundo para tratar de meterse los dos juntos. Uy. Y aquí vemos unos cuantos espadas. Ya lo vio de frente. Le mete una bala. No es suficiente. Le dio en el riñón. Todavía están marcando aquí la posición. Va a empezar a apretar. Mientras que su compañero. Muy, muy buena vista van a tener ahí. Porque para bajar al del Sedax. Tiene que meterse en la línea de disparo que tiene DK. Por lo que buena cobertura que están marcando aquí en Gaming. Mucha, mucha cooperación. Ah, oh, mira lo de Rebellion. Inteligente. Inteligente lo de Rebellion. Ya lo escucharon. Parece. Ya, ya lo oyeron. Este va a ser un problema muy, muy grave. Se. Se da cuenta. Oh, oh, ¡Oh! Rompiendo a Giro muy bien con esa bala de pistola, tiene el headshot. va a la mitad del Zedax, se está escondiendo de este lado, DK, sabe que se encuentra ahí, ya lo están marcando, creo que tiene que jugar con el tiempo, tiene todo marcado, pero estaba muy herido ya Rebellion DK acaba siendo la jugada y se lleva otra victoria más. Action Gaming, que ya va en seis, ya va en seis. Ojo con esto. Sí, y como lo vemos, es una ventaja muy abrumadora de lo que está. Pues rodeando a Pixel en esta circunstancia, un 6x2, donde habíamos un intento de rebellion muy bueno por tratar de sacar la rona, pero se ha explantado. La rotación fue muy tardía. Ya se había percatado y mismo y se había dado a notar dónde se encontraba. Tuvo que volver a rotar al objetivo. A pesar del buen tiro que metió entre ceja y ceja de, del jugador de Atlon Gaming que en el regreso con la pistola, no le fue suficiente por el buen posicionamiento de Deca. Considero aquí vertientes a mencionar. Creo que algo que. Hizo muy bien y capitalizó Atlon Gaming. Fue el hecho de meter el freno de mano al momento de colapsar en el objetivo. ¿A qué voy con eso? Veíamos que Navy al principio empezaba muy agresivo, ¿no? Inclusive hasta se veía nervioso. Empezaba a empujar, iba cortando terreno... Volvieron a abrir la, la parte de Dockers con termita, su carga exotérmica fue en su totalidad. Navy, cuando abrió totalmente esta pared, se regresó con su equipo, eliminaron a Ibandit, volvió a aventar unos humos. Navy empujó y lo eliminaron. Pero ya para ese momento, Navy había hecho un foco de concentración de Pixel que él tenía de atención y eso aprovechó su equipo para eliminar a los demás jugadores de forma indirecta. ¿Por qué? Porque pues todos estaban viendo hacia Navy. Todos estaban enfocados en Navy y su equipo nada más cubrió a Navy. De una forma indirecta se terminó llevando con fuegos cruzados la ronda. Muy interesante aquí. Ahora Taco hace la elección por pulso. Nos habla de un juego vertical y creo que es muy, muy peligroso en contra de darlon Gaming por ese C4 y lo que puede implicar. Veíamos justo la ronda anterior. En la rotación hacia la parte inferior, Deca, me parece ser, eliminó al C4 que tenía Taco que yo estaba esperando en la puerta principal, eso fue una lectura puntualidad de Long Gaming, algo que está haciendo muy bien. Y es decir, ok, sé que tienen un puiso, en algún momento tiene que llegar aquí, yo voy a plantar en esta zona. Si el puiso se va por el resto del mapa, no me interesa, pero me interesa que no llegue en este punto en particular. ¿Qué hizo? Se sentó a esperarlo, en algún momento llegó efectivamente y lo eliminó. Una baja, pues hasta gratis podemos llamarlo. Sí, se sea. Aquí están siguiendo hasta el fin del mundo, pero está escapando. Prefiere que el dron lo sigue marcando. Se olía a muchos problemas. Ya saben que está en el baño y bueno, se va a tratar de esconder por si alguien viene. Lo empiezan a tratar de cegar. Esto es un ¡Qué mala salida! Easy, Pisi haciéndole el quite eh, contra Exploits, pero siguen cegándolo, lo están mas, mascando uy, el tiro. ¡Ay, no uy. me digas! Choke Por parte de Navy! Lo están dejando, D.K. Va a, seguir, eh, va a ser el segundo hombre en ir por él. Ya lo, se lo está llevando. Taco muy bien, eh. Taco muy bien, porque estaba en una posición muy comprometida. Y aún así logra sacar el kill. Así que se está salvando esta ronda de un mal desempeño. De hecho, lo está haciendo de extra lujo en este momento. Y deja con un hombre más a su equipo. Todavía cuando veíamos. Que se ve, aparecían los problemas, ¿no? Totalmente la que sería contra él acaban fallando. Y Taco, pues ahí salvando. Salvando un poquito la ronda. Quedan cuatro hombres todavía en presencia de las bombas. Ya eliminado el Romer. Es minuto y medio el que tiene Gaming para poder hacer una lectura. Pero veamos los hombres que tiene, ¿no? Termita una buena arma. Tiene buena utilidad para poder eh, tratar de desenmarañar ahí buscando, ¿eh? Por la muy lógica que ya no, la semana pasada se la comieron varios, esta vez eh, parece ser que el rey del after se la prendió, dice no va a salir, ya había unas balas, vio unas balas del lado izquierdo, lo están leyendo, le aparece en la cabeza, pero no está rompiendo Easy Peasy, que es el causante de este dolorcito que le están metiendo, y si vienen los smokes ahí, ¡uy!, alcanzan a dejarlo un poco estuneado, va a mandar el Smoke, está comprando bastante tiempo el equipo de Action Gaming va a tener que hacer algo, están forzando demasiado, llegan las balas a través de la pared, muy bien jugado esas líneas de combate que tienen de hecho me parece ya está en el suelo, dejaron ACP en el suelo, no va a haber más Smoke eh, Cantorracketer todavía sigue en la parte de la ventana creo que con la información correcta debería estar rotando en este momento, son 4 contra 2 bueno, 4 contra 3, el tirado ya no cuenta del todo, ya lo están bajando para asegurar y dejan todo en manos de DK y del Rey del After que parece ser el Rey Va a empezar a rotar Ah no Habían dejado afuera el Sedax Así que van a ir por él Lo van a ir metiendo poco a poco Mientras que DK Va a hacer el droneo Para sacar información En las bombas Y rápidamente Qué tiro Dios mío Muy preciso En el salto de ese dron acaban tirando Va a abrir esta pequeña puerta Para ver si consigue algo Uy. más, ahí lo está viendo Ay, oh, ay, ay, loco, se asoma Un poquito más, le quitan hasta las cejas Y Rebellion se está llevando al rey del after El C4 está volando, no sabe ni por dónde Le están llegando, y esto es ronda de Pixel Que lo hace de muy buena manera Después de la jugada de Taco que es mucho, pero mucho para porcentual de su jugada. Aquí veíamos un mal calado, ¿no? Se me hace raro porque también la baja fue por parte de este hombre. Y es raro que no le hayan dicho, oye, sabes qué, hay uno entrando luego, luego. Eso, eso también me suena bastante raro. Pero bueno, parte del juego, parte del juego. Y algo que no me había dado cuenta, Pique, ahora que me pongo a hacer cuentas con mi libreta, ¿Sí? es que perdiendo ese mapa pixel se, se queda con cero probabilidades de pasar. Al parecer. Están a una ronda. Están a, una a una ronda, ronda, ronda. de quedarse fuera de cualquier posibilidad de playoffs. Exacto, exacto, Por el hecho de que, ahora que yo estaba recordando, creo que el, el que va en... o cuarto lugar, creo que es Timbers, tiene, va, 13? tiene 13. Exacto. Los puntos restantes de ¿Son todos 9? son... Bueno, después de este partido van a ser 9. Exacto. Así que ahorita son 12 para Pixel, todavía puede disputar estos tres que sumaría 12. Si Timbers llegara a perder todos, más una serie de combinación de resultados también involucrando a Synergy. También involucrando a Existence, que ellos también pierdan sus partidas y Pig se logre sobresalir sobre los restantes, pues tendría una pequeña posibilidad. Pero en cuanto pierda este punto, en esta precisa ronda, ya le dejan con cero probabilidades. Porque solo quedarían nueve puntos en disputa, diez y si logra sacar el siguiente mapa. No hay alcanza para empatar a Timbers que tiene trece. Tan sencillo como eso, que Timbers es el cuarto lugar. Exacto. Y aparte de todo eso, de que está esta posibilidad, lo que mencionábamos el día de ayer en Mesa Redonda. Necesitan una serie de, de resultados que se ven muy complicados. Necesitan una serie de resultados, pues, casi, casi... Pues, como reconstruir Notre Dame. <laughs> Caray, ¿cómo es eso? <laughs> muy complicado, pipo. Ah, pensé que pedir donaciones en el mundo antes de que suceda la tragedia. Pero bueno, <laughs> esa es otra parte. Esa es otra parte. Ahora, un 6 a 3 que sí, tiene que sacar... Cinco rondas si no quiere quedar muerto. Así de sencillo. Tiene que sacar cinco, Royce, Dios mío. Y que obviamente Actman no se lleve dos más en dado caso que se vaya a Overtime, ¿no? En dado caso de que ni siquiera lleguen a Overtime, una más y Ackman Gaming estaría eliminándolos. Sería el villano de la semana. Sí. Sí, sí. Oh, yo, oh, y, oh, Buena, buena eh, forma ve. de verlo, ¿no? O, o el héroe para varios, ¿no? O sea, depende no, de dónde Pixel, lo que. Pixel ahí está y le puede meter el pie todavía cuánto equipo se cruzan el <laughs> camino. Ah, pero ese ya sería más bien. Pero lo que ves del héroe es de que les quita un rival del camino a los otros que quedan por la lucha. Por así llamarlo. Depende de la perspectiva, son puntos de vista y enfoque distintos, ahora sí, como una cámara, tiene distintos focos, a ver. Pero me agrada, es eh, sí, 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 es forma de verlo. Vamos formable. a dejarlo ahí la propuesta sobre la mesa, tanto ere como villano, ya lo verán en el siguiente programa cuando suceda. Pero bueno, algo que está haciendo muy bien la escuadra de Pixel es gastar tiempo en la zona superior obligando a Atlon a invertir sus recursos para tomar este juego vertical de cual hemos hablado siempre en frontera, algo que es muy presente. Aquí lo vamos a tener, ya tiene la apertura, 1 minuto 45, hay bastante acción todavía por delante, no se ha muerto ningún operador y los dos están marcando. Alcanzó a ver el pixel, mejor se tira, dice aquí, matan, vámonos de aquí el C4, muy mal lanzado, no me gusta para nada, Reloco se llevó a Exploits, DK se está llevando a Reloco, hace el instantáneo, Canto se queda con la mitad de vida y vemos a Easy Peasy que está bajando al Rey del after todavía. La parte de arriba, vendida, vendida totalmente, no pasa nada. Creo que fue una buena jugada, ¿no? Vio entrar a todos, sabía que no iba a haber forma de contener. Alcanza a hacer un kill. Uy, 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 uy. ¿Qué están lanzando? ¿Qué están lanzando? Están lloviendo de todo. Navy se está llevando a Rebellion. Ya está empatando el marcador en operadores. Aquí lo, lo vamos a ver con otra baja más. No, no va a alcanzar a buscar. Pero ahora sí va a ser el escape hacia la zona baja. Y tratar de meter en más problemas al equipo de Pixel. Pixel sigue eh, yéndose para atrás muy bien marcando. Ya estamos viendo que Easy Peasy con este Smoke, que es el Lang por excelencia, va a tratar de evitar ese cruce en la ventana. Esa ventana que ha sido un dolor. Tanto para defender como para atacar. ¡Uy! Oh, míralo, Un regalito por parte de Taco. Parece ser que le pusieron un poquito de más. Easy Peasy está en el suelo. Calout de su compañero. Muy bien. Giro se acaba llevando el kill. Ahora buscando desde la ventana que le hagan el rifle o algo. La cámara. La cámara. Dios mío. ¿Por qué no la quitaron iniciando? Si vas a atacar esta zona, la tienes que quitar desde que sales, Royce. Un error garrafal lo que están cometiendo. No puede ser que 30 segundos te queden en el reloj y todavía no hayas quitado ni siquiera las cámaras de afuera. Al final, Canto aprovecha. Otra ronda para Pixel que no se quiere ir. No me quiero ir, señor Stark. Están marcando. Todavía tratan de hacer algo, Royce. Ahora sí que algo que hizo Pixel que no había hecho en rondas previas es aprovechar los mmm, mayores errores de Atlón. ¿Cuál fue el error en esta ronda? Tan sencillo como no quitar una cámara estacionaria. Atlon dejó pasar toda la ronda y nadie se enfocó en esa cámara que ha estado ahí toda la vida. Desde la temporada 2 del año 1, esa cámara sigue en el mismo poste. No, ya quitaron y aprovechó Pixel esa situación para despistar a Giro, en lo que despistaban a Giro, ya disparaban a su compañero y lo terminaron eliminando. Acá ya, ya me corrigió. No me quiero ir, señor Rainbow, ¿no? Básicamente. <laughs> Todavía no. Pixel le. Ah, hablando de eso, lo estaban pixeleando en ese momento, ¿no? Royce. O sea, poco a poco se iba desvaneciendo y está sobreviviendo. Está sobreviviendo de alguna manera. Capitao haciendo su entrada como sexto pick. Pulso, ya, ya, taco. No es el que cambia. Ahí por ahí dicen, ya te quitamos tu estadística, no pasa nada. Y ahora Canto está haciendo el sexto pick de esta ronda. Eh, eh, por el equipo de Pixel, hay que decirlo, a pesar de que los papeles se vean muy, muy difíciles, eh, empezó ya a componer, parece ser que la parte de defensa le está gustando más, se la están llevando tranquilo, lleva tres de defensa, solo una perdida, Royce. Esto tabla que en defensa están teniendo muy buenos números, lamentablemente creo que eh, pues, obviamente las rondas que sacaron de Massacre Gaming los ponen contra las cuerdas totalmente. Ahora, estos refuerzos que están marcando en esta zona, raro de ver, raro que se hayan ido acá, Roy. ¿Se te hace algo bueno, algo adecuado para lo que podría ser tu última ronda que te da pie al campeonato? Yo creo que frente a todo lo que sucedió, no hay quedado de otra. Es una apuesta inclusive fuerte, teniendo sí. la opción de ir a aduanas y la zona de stock en la parte inferior del mapa. Lo que sí vemos es este setup que tienen... El... Curiosamente, en esta parte me habla de un campo minado de forma vertical por parte de los defensores. ¿Por qué? Tienen ese C4 de Valkyria, tienen la información de Puizzo, tienen las cámaras de Valkyria para mayor información. Justo en esta parte superior va a ser un campo minado para Atlon. Considero que si logran calibrar esos C4, ahí está la ronda ganada para Pixel. Atlon Gaming te ha puesto lo que quieras que va a ir a la parte superior. Es más, te voy a pronunciar. Van a entrar por la zona SSTB y escaleras de este. Ay, si de eso lo le logra leer la escuadra de Pixel, puede poner los C4 y anticipar la entrada. Salvo que Atlon, de hecho, aquí ya van entrando por la zona de CCTV. Entró en CCTV uy, y uno, ahora viene a Joker. Uno. No, 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 por ahí. Sí, ahí está. sí, sí, precisamente. Cantorracketer con el pulso. Yo lo veía abajo, pero todavía no había detectado a DK. Y lo que te decía, uno, uno, era precisamente eso. Lo Habían escuchado, lo estaba buscando y ya gastaron el primero. Uy, 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 uy. Queda otro C4 por ahí por parte de Valkyria que podría ser muy, muy efectivo. Uy. Aquí lo vemos ahí abriendo esta zona. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quitas tu utilidad? Tal vez ¿Qué? raro, ¿no? Ese, es raro. Está dando una apertura una rotación. El problema ¿Sí? es que lo drone y exploits y ya lo está esperando, cortando el flujo de tránsito que hay en esta zona. De hecho, está aislando. A el propio propósito de hacer una rotación a zonas yo, pero perera. estás de acuerdo que es muy temprano para quitar tu propia utilidad y hacer las rotaciones o sea, vamos cuando están entrando a la bomba, perfecto, pero de ahí fuera taco está sacando el kill del otro lado, seguimos esperando esa jugada, parece ser que ya no se va a mover, también se dio cuenta del dron, ¿no? Creo que si no hubiera sido por ese drone, hubiera caminado hacia adelante de inmediato y taco aquí Ganó el duelo, lo dejaron con muy poca vida. Pero los hombres de los pixeles siguen, siguen tratando de hacer su luchita. Aquí quedando vivos. Rebellion saca tu kill. Una ronda más, Dios mío. Act Gaming. Uy, 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 no me digas que le van a robar IC4 el mapa. El C4 que utilizó Valkyria de mala forma en la zona de archivos era el C4 que tenía que contrarrestar esta posición de giro. Justamente esta posición era el C4 que acaban fallando. Eso después de empezar la partida, a pesar que se ven muy sólidos en el papel en este momento. Ahora van a empezar a marcar... No, no, no. Es que los drones también ya los apagaron. Ya les quitaron información. Quedan los cinco hombres de Pixel. Uy, no hay nada. Creo que esta ronda es una más que le está dando vida todavía a esas posibles... Bueno, posibles, casi imposibles. Hay que... Bueno, 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 aquí qué te digo. ¿Qué te digo? ¿No? Una fiesta total. Botella a la mesa que tú me digas, Royce. Y si pis y Taco sacan en lo suyo. Y tenemos una ronda más. ¿Botella de la mesa 8? Botella a la mesa 8, totalmente. Algo que hizo bien Pixel, aprovechar los errores de Arlon. Eh, espero de entiendan ser... la referencia, es muy buena. Es muy claro, buena. Se, se arruinaría si la tenemos que explicar. Sí, 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 pero es muy buena. Te, creo que te tardaste en captarla. No, 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 eh, lo estaba viendo, pero quería que tú la marcaras, precisamente. No, querías yeah. venderme y decir que. Ah, y hacer que ah, yo ah, dijera ah, la, ah, la no, referencia. No, yo, yo, te, eh, Royce, yo, yo tranquilo, ajá, te estoy dando el pase para Gol Royce. O sea, ¿qué está pasando? Tú cabeceala. Pues, como diría Fox, bien bajado ese balón. <laughs> perfecto, perfecto. Hasta el momento estamos teniendo que Pixel va a sobrevivir. Royce le quiere quitar el lugar. Quiere mandarlo a octavo a Akron Gaming. Es cierto que faltan todavía puntos para poderlo hacer, pero el primer paso lo estarían marcando. Y lo de Akron Gaming que parecía ser iba a ser totalmente avasallador, está desapareciendo. Las cuatro rondas de ventaja han desaparecido. Queda uno y se están jugando. Por no ir a overtime y ganar el primer punto. Muchas veces cuando juegas en ámbitos competitivos, cuando juegas este ciertos torneos con tus compañeros, llega un momento en el que vas perdiendo que te gusta 0-5 y dices. Necesitamos sacar una ronda de colchón. Y sí. te vas 5-1 hay cambio de rolles Cosa que sucedió en este encuentro con Pixel. Y aquí vemos el vivo ejemplo de por qué esa ronda de colchón que sacas repercuten en el marcador. Van perdiendo cuánto pick por una ronda, ¿no? ¿Sí? Probablemente ahorita ya hubieran perdido de encuentro si no sacaban ese cohechón. Lograron obtener esa ronda que bien necesitaban y ahorita ya están a una ronda de mandar esto a tiempo extra. ¿Sí? Y hay que decirlo, la parte de defensa, si llegan a mandarlo a overtime, sería un 5-1 para los dos equipos que te qué tan difícil ha sido el ataque en estas partes, ¿no? O sea, una bastante, pero bastante cruel lo de atacar no se le está dando a ninguno de los dos equipos. Ahí ganaría y que gane la moneda al aire. Al final de cuentas el juego escoge aleatoriamente quién empieza defendiendo y quién está atacando y eso es mera suerte. Al final del día eso es total suerte. Ah. Es como tirar una moneda. Sí, 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 sí. Eh, ya para que caiga parada es otra cosa, ¿no? O sea, está difícil, está difícil. Vamos a tener aquí esta zona donde van a avanzar con el drone. Están leyendo, vaya. Vaya, hasta que se preocuparon de sacar información, Royce. Creo que no habíamos visto drones en todo lo que va del ya juego. Y ahora vemos tres eh, drones. <laughs> sí, 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 van como caminito. Y como... aquí vemos que está droneando a dos compañeros que están en drones. <laughs> eh, eh, querían copiar la de, la de Mario, ¿no? Por si le salían por la ventana, alguien que reaccione, Dios mío. Pero sí, eh, pedimos información, pero no tanta. Exploit se está sacando la baja sobre taco. Se nos fue el posible. Pero el posible emblema de nuestro compañero Fox, ¿no? Se nos va el primer emblema. Dios mío. Ahora tenemos a Exploits aquí avanzando. Están buscando en la parte baja. No hay absolutamente nadie. Van a avanzar muy bien por aduanas. Se lo van a estar llevando. Eh, aduanas no hay absolutamente nadie. Así que paso libre. Paso libre. Ni, ni para marcar aquí. Le están diciendo que hay alguien por si avanzaba, por si se movía. Eh, que esto hay que decirlo cuando llegan a enfocar con los drones quieren que te muevas más que nada es eso precisamente para que no estés libre Uy. mira lo de navy sacando las de lego las marcando el kill sobre el canto y primer primera acertada con la flexa, la flecha para asfixiar decapitado entonces eso también habla de la forma que puntualmente a cierta utilidad y se predispone a ser plantado Ay, en uy, una posición uy. ya muy antigua dentro del juego nadie lo va a estar esperando una jugada hasta retro. Diría yo el plantado se va a llevar a cabo. Retro pero sin escudo, ¿no? Que era lo importante. Sin escudo haciendo una old school, Dios mío. Lo están marcando, no sé de dónde sacaron la inspiración o de qué está hecho el... ¿Qué te gusta, Esther? No creído mastoideo de este jugador para poder marcar. Están sacando el kill sobre Exploits. Ojo con esto. Easy PC está tratando de todavía tener un poquito de vida. Se empieza a marcar. Están sonando las de metales. El smoke muy tarde va a ser presencia. Ya no quieren entrar. Ya no quieren más que defender. Y la ventana está marcando unos cuantos tiros. Lo dejan en el suelo. Podría estar rematando. Esto se acaba. Esto se acaba. Pixel se queda fuera de cualquier posibilidad. Pixel está muriendo. La única posibilidad que tenía. Primer punto asegurado por Arc gaming. Queda un mapa más, pero Pixel ha dicho adiós. Ha dicho adiós, se desvaneció, los dejaron Pixeles y volaron en el aire. Ay, Tan sencillo como decir Pixel en este torneo ya no tiene más razón de ser de cara a playoffs. Pero, hay un pero aquí, Pic, es que inclusive consiguiendo el empate en la siguiente ronda, digo, en el siguiente mapa, puede meterle el Atlón. y también sacarlos de la competencia. Bueno, sacarlos de esa pues dura competencia sí, por el sí, cuarto sí. lugar, así que es cuestiones de perspectivas. <laughs> Pixel puede ser el villano de todas semanas en esta... O ocasión. sea, este es el juego de los tropezones. Pues eh, sí, me metes el pie te vas conmigo. Muy bien. Esta muy es lo que tiene que aplicar. Me gusta, Pixel. me gusta esa parte. Eh, los kills muy parejo en la parte de arriba, pero veamos que por parte de Gaming 2 tenían dobles cifras, del otro lado solo uno. Este, muy, muy bien por parte de Pixel, la defensa se notó sobresaliente para los dos, el ataque... Pues Akron Gaming acabó ganando por una ronda nada más. Sencillo. Una partida muy cerrada como la partida anterior, el primero sí. contra el segundo, el séptimo contra el octavo por la cuestión lógica de estadística. Te dice también tiene que ser una partida muy cerrada y así sí. fue. Ahora, creo que esto de Dice atlon tenemos chance y nos están dando tiempo extra en este torneo para aprovecharlo, ¿no? Eh, están diciendo, vamos por Existence, vamos por ese número que hay que decirlo, Existence le va a faltar un juego, ¿no? O sea, van a tener los mismos puntos, pero Existence tiene posibilidad de sumar todavía en esta jornada. Así que, ojo, Acron Gaming empieza dando el primer paso. Para tratar de jugar esa calificación que se ve, se ve lejana todavía, porque a pesar de que sacan estos puntos y aunque ganaran la otra semana, no estarían ni siquiera empatando a Timbers en puntos, Eso es cierto, pero tenemos todavía nueve puntos que se están nueve jugando. Para estos equipos hay menos, porque los que juegan la siguiente semana todavía disputan doce. Recordemos Totalmente. que la jornada se fracciona en dos semanas, así que cuidado con eso. Pero, ¿qué te parece si vamos con las mejores jugadas con nuestro analista de lujo, Fox? ¿Qué tal, muchachos? Ya estamos listos para ver el análisis de esta, de esta primer partida. Que a decir verdad, fue una, un mapa exclusivo para la defensa. Únicamente tuvimos, fueron tres rondas que se ganó el ataque, en la cual solamente en la última, en la doceava ronda. O se, se pudo hacer el plantado, cumplir el objetivo principal del juego que es desactivar el, las bombas de humo, ¿no? Pero bueno, si vamos a platicar un poco con respecto a, a lo que ocurrió dentro de este mapa, hay que hablar con respecto a las estrategias de defensa, ¿no? La primera de ellas que vamos a tener en el siguiente clip que va a correr ahorita, es eh, una que me gustó mucho y que ya mencionaba Royce en su momento. Es una forma en la cual van a emular el uso de una mira aprovechando el maestro. Justo si podemos ponerle pausa a este, a este clip en específico, podemos ver cómo se está haciendo una, vigilando completamente lo que es el pasillo principal desde la zona del CCTV, CCTV, que usualmente es el punto donde estaría ahí una mira. Y obviamente Navy estaba detrás de esta pared también protegiendo su, su territorio que vendría siendo CCTV. Si regresamos al primer clip podríamos ver también cómo estaban usando una de estas eh, miras emuladas gracias al maestro, viéndolos desde la ventana, bueno, desde la pared doble reforzada de la zona de lockers. Entonces... Aquí podremos ver, eh, en cuanto se acerque un poquito más el clip hacia la, esta pared específicamente, podemos observar cómo se está colocando un maestro pegado al, a los lockers del lado izquierdo y después se puede ver cómo hacen la apertura, ¿no? Este ya es el segundo, el segundo mira emulada, ¿no? Aprovechando al maestro. Y son este tipo de juegos los que aprovecharon la defensa para poder ganar, pues, la mayoría de las rondas, ¿no? Que fueron eh, este, bastante muy abultadas, ¿no? Eh, otra cosa que hay que mencionar con respecto a esto es que... Eh... Los únicos dos ataques donde se pudo hacer un plantado fueron por parte de Athlon Gaming. Ellos dos lograron, bueno, mejor dicho, ese, este equipo logró hacer un plantado en la, en la ronda 8 y en la ronda 12. Esto habla muy bien de ellos. Ahora vámonos a la última, al último clip que tenemos y es con, con respecto a un intento de rush que trataron de hacer los equipos eh, una vez que, que concluya este. Aquí ponemos la pausa y vemos cómo ya se estaban disponiendo. El ataque venía por parte del equipo de Athlon Gaming, ¿no? Ya estaban dispuestos, estaban mandando a Navy con el glass, él ya sabía lo que tenía que hacer, habían cortado la visibilidad, como lo vemos con estas dos eh, bombas de humo, ya sean del capitá o del glass. Y su chamba de, de, de este Navy era evitar cualquier tipo de rotación, que es lo que ocurre, que como vemos en el feed de muertes hubo muchas bajas por parte de los operadores que ya estaban dentro del objetivo, eliminando cualquier tipo de, de opción para los atacantes. Cuando tratas de hacer un rush, lo que quieres es que tu soporte llegue al objetivo, haga el plantado de forma segura y después obtener bajas favorables para defender el plantado. Cosa que no ocurre. El único que queda vivo es este, este Navy con el Glass que logra sacar unas cuantas bajas y dejamos correr el clip, pero no consigue eh, la, la seguridad que requiere tu soporte para poder defender el punto. Ya después de eso fue un ataque fallido por parte de Pixel, eh, perdón, por parte de Athlon Gaming, que por no defender... Absolutamente bien a tu soporte, es la razón por la cual no logran concretar ese, esa ronda. ¿no ¿Qué puedo decir con respecto a esto? Un mapa cargado a la defensa. Tenemos, eh, bueno, otro dato curioso que, que logré ver dentro de los vans de, de Athlon Gaming específicamente es cómo cubren su van de mira con el maestro. Lo vimos y lo platicamos. Y otra cosa que también me, se me hizo muy curioso es que banearon a la finca. Yo quiero creer que fue por aquel mítico rush que les hizo Synergy Gaming por pasaportes gracias a esta misma operadora. Entonces, yo considero que son unos datos ahí un poco curiosos que se me ocurrieron. No sé si ustedes lo compartan, muchachos. Muy bien, muy bien. Sí, eh, recordar que Pixel también tuvo muy buen juego la semana pasada con Finca. Entonces, creo que también por ahí va. Aunque... La Digo, llaga. el sustote para Athlon también se lo lleva. ¿eh? Yo no <laughs> ahí sé. sigue, ¿no? Ahí sigue el dolorcito. Este, oye, también muy buenos datos lo que diste del plantado. Son las dos rondas que además que las plantan y las ganan. Y las, las ganan. Dos. Sí, justo. Entonces es, es Fueron los do bueno. las dos únicas rondas que les faltaba a Athlon Gaming para poder llevarse el mapa. Pero ¿cómo les costaron? Eh? Pixel ahí se puso bastante, bastante duro en la defensa, evitando cualquier tipo de cosas. Yo, yo quiero preguntarte, la estrategia de los C4s... ¿Cómo la viste? ¿Qué podemos apreciar de eso ya en las últimas rondas donde se encontraba defendiendo Pixel? No la alcanzó, pero ¿cuál es la opinión respecto a esto? ¿Qué nos puedes decir desde tu punto de vista? Trabajo en la semana, trabajo con el coach, algo que pudo ser improvisado. También fue suerte de que los C4 se hayan conectado. ¿Tú cómo lo ves desde la parte analítica? Eh, me gustó mucho la idea. Eh, sin embargo, siento que se perdió un poco eh, el, el, el momento cuando quita el castel el, el pulse que estaba en la zona inferior. Si no me equivoco, era este. este Easy Peasy, el que estaba abajo con el con el pulse. Entonces. Sí. Ahí, cuando trata de hacer este, los ataques en contra de exploits, que ya lo estaba buscando, siento que ahí se pierde un poco el sentido de cerrar completamente la parte de taller y dejar todo ese espacio que es completamente destructible para utilizar los E4. Conectaron un, uno muy bueno, les ayudó en esa ronda eliminando a, a Decay. Pero posteriormente eh, ya, no fue, ya, ya no aprovecharon todo ese, ese territorio que habían ganado gracias a los refuerzos y a las barricadas de Castle. Yo pensaría que es algo que se planeó durante la semana y que es algo que querían llevar, ¿no? Considerando que eh, este era, era mapa... Ah, no, perdón, este es mapa de, de Athlon Gaming. Yo creo que, considerando que estaba disponible frontera, fue por eso que se prepararon para este tipo de estrategias. Y aparte no es algo tampoco ajeno a algo que ya hubieran hecho antes, ¿sabes? Una última pregunta, Fox. Hemos hablado de factores en todos los equipos, en todos los torneos. Hay factores. En esta ocasión, creo que por primera ocasión dentro del torneo regular no vemos a Tabo. Te quiero preguntar, Factor Tavo, ¿qué tienes que decir acerca de este cambio para Pixel? Pues no creo que haya sido factor porque la mayoría de los mapas que tiene Pixel ocurren así. Tienen un buen desempeño, sin embargo, les falta para poder cerrarlo. Considero que el nivel entre el equipo es bastante equilibrado. Eh, si bien es un, es un buen envío anímico el tener a tu capitán dentro, eh, pero de todas formas pasó lo mismo, ¿no? Tenían una buena oportunidad, se veía posible el comeback, sin embargo, les faltó combustible para poder llegar a ello. Totalmente, totalmente de acuerdo. Fox, muchas gracias por tu conocimiento, sabiduría y amor. ¿Vale? Muchas gracias. Ahora, falta un mapa, litoral. Litoral, Royce. Este mapa parece ser, eh, aparte que lo elige Pixel, parece ser que es el mapa... De la revolución pixeliana, ¿no? Aparece ahí el nivel, como siempre hemos hablado. A partir de ese mapa se nota el cambio en esta escuadra. ¿Crees claro. que sea efectivo esta noche? Pues considerando el factor Tau que fue y que jugó frente a Nahuac, de donde yo considero pudieron aprender la mayor parte de estrategia, la mayor parte de error, aprendizaje, error, aprendizaje, este proceso que tanto caracteriza a Rainbow Six, eso puede pesar. A mi parecer, no tiene por qué ser así. Uno y dos. Algo a mencionar antes de ir a la partida, considero que en este mapa, no sé, los, la cuestión de estrategia y cómo se van a plantar en el mapa va a ser lo que va a distinguir. ¿Crees que la defensa y ataque cambien en este mapa? ¿Que ahora la, el ataque sea lo que sobresalga o que simplemente esté empatado? O seguimos con la defensa, no pasa nada. O sea, yo, yo considero que, que, sea? que en esta parte el ataque está más favorecido. Inclusive que el ataque esté favorecido habla de la forma en que las bombas han cambiado con el paso del tiempo. Antes veíamos penthouse todos los días. Hoy en día es raro ver que un equipo vaya a este objetivo. Así que bueno, vamos directamente al juego mientras seguimos platicando un poco de esta cuestión estratégica. Y empezando con los baneos, vemos que Atlon Gaming pues se mantiene en la misma línea, baneando finca, baneando finca, hasta parece que van dirigidos hacia alguien. Sí, yo, yo creo que vieron a Pixel. Para mí... Sí, tal vez tenían un poco de miedo por, por los Grush. Me queda clarísimo porque ya hasta le hicieron canción y todo, pero eh, están quitando a Finca, porque es un muy buen operador para el equipo de Pixel. Ahora, por parte de Pixel, no sé si vayan a ir de nuevo por este Yacal que el, el, por algo están jugando. No, vamos por. Ah, oh, cray, por Brits. Pues por después Brits, de lo que hizo suena... Navy, a pesar de que solo fue una ronda, parece ser que no quieren <laughs> lidiar con este tipo de juegos. Pero, pero es que Navy lo hizo sin escudo. <laughs> ¿qué, bueno, ¿qué uh... te digo? ¿Qué te digo? O sea, plantó sin escudo de la manera como se plantó. Vieron presentaba. que Atlón Gaming podría utilizar esta herramienta y deciden, ah, pues ah, okay. de una vez, lo quito. Pixel Por si sobre Echo, creo que ya es algo presupuestado. Equipo que se enfrenta contra Pixel sabe que va a jugar sin eco Sí, y acá la última, la última de las opciones, el operador que no vamos a ver. Uy, Pulso. pulso ¿Sabes, sabes okay. qué habla esto? Y ¿Que parece... le doy el S4? <laughs> <laughs> no, bueno, aparte, ahí creo que me escucharon de la partida anterior nuevamente Y tienen la mira disponible. Totalmente, totalmente. Y ahora sí, la vamos a ver. Porque la semana pasada tuvimos un juego donde mira no estaba baneada y solo se utilizó una vez, Royce. O sea, también, ¿qué? ¿por qué banean tanto a mira si de todo no la van a usar? No, o sea, vamos a ser sinceros. ¿Qué es lo que no la van a usar? No la van a usar, Royce. Sexto, no quieren saber nada. Sexto Pick, de hecho van a Penthouse y Sala de TV. la, la zona menos utilizada desde hace tres meses, a día de hoy, según estadísticas de Rainbow Six a nivel global. Ahí está, es el topic de la Mira. Pero Dios mío, si soy... Benito, vamos. ¿qué? ¿Qué estás comiendo? Roy, se estás adivinando, 100 de 100, ¿eh? Muy bien. Va una, pero 100 ¿Viste, de 100. ¿Te Notre, Notre Dame? <laughs> Ajá. Yo lo dije. <laughs> Tú lo dijiste, Roy. Lo escribí. Eh, ok, ¿Cómo, ¿cómo lo escribiste? A ver, cuéntame. En cuanto a los... ¿Hay más protectores de un recinto? Se retiren. No te van. la sabes, pero va a ser. Pero, va cerca. Va. pero Ajá, sí va a Estoy pendiente de, de las redes sociales, como lo que tiene que hacer la gente en Rainbow Six Data. Está, está cerca, está cerca. Te doy un punto, te doy un punto por eso. Aquí vamos a tener las aberturas normales. Eh, a, a encerrar un poquito más este par. Esta estrategia está algo antigua. De hecho, abren esta pared, ponen la mira en estas paredes de frente que tenemos de lado izquierdo, que son como los splits, la van a poner sin reforzar. Tienen esa línea de visión desde esta zona hasta la ventana de VIP con esa mira que va sin reforzar. Entonces, es una cuestión de líneas de visión. No me sorprendería que vayan a vender ahí alguien ahí en VIP o pongan ahí como carne de cañón para tratar de, de, traer, de, algo, de atraer ¿no? la atención. Mientras tanto, esta mira desde acá va a estar anclando la zona de VIP. Interesante porque vamos a ver cómo se utiliza esta mira para anclar. Algo que no es el objetivo. Esta mira es para anclar VIP, para que la gente no entre a VIP. No para el mismo objetivo. Que en el proceso te puede servir, sí, pero la forma efectiva de hacerlo es sí. cubriendo esta otra zona de mapa. Aparte todo esto, el potencial que tiene con ese 4 va a ser interesante. Ahora, Royce, te quiero preguntar, ¿a quién crees que le duela más la mira? ¿Action Gaming o Apex Yo creo que, eh, basando en lógica, les va a pesar a ambos. Pero ¿a quién le va a pesar más? El equipo que empieza defendiendo. ¿Por qué? Porque ellos se van adaptando, ellos van carburando. Cuando tú cambias de rol y dices, ah, ya sé que mira, ocupó mi rival, ya sé en qué da regó, voy a evitar eso, esos errores. O bueno, así es como debería ser desde mi punto de vista. Aquí, Rey de Dafter con ya un 99% de vida menos, se queda con el puro aire, pero ese C4 sigue en juego. Y muy interesante, porque aparte trae mutes con escopeta, y escopeta de forma vertical y puede infligir mucho daño. Muy bien, muy bien. Como lo dice, el puro aire ahí marcando. Giro viendo la cámara para ver que no entre nadie, obviamente. Y bueno, la cobertura bastante normal, DK. Aquí en la zona de lobby, esperando un poquito más, vemos que en pasillo están droneando, están buscando todas las cámaras, están viendo Penthouse también, que como decías, ya teníamos tiempo que no lo veíamos, ¿no? O sea, que no apareció como la zona a defender principal, esta vez lo están utilizando como primera, no sé si voy a hacer la principal. Uy, 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 taquito, sacando al rey... bueno, ya le quedaba más, estaba más muerto que vivo. Vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, lo que le rozara iba a estar cayendo, es más, hasta... Uh, un disparo de la cámara, lo acaba matando. Aquí están tratando de sacarla. Precisamente está cayendo en la púa. Ataco, que estas, ¿cómo les duele? ¿No? Estas minas gu, ¿cómo le duelen al equipo? Dios mío, mira, mira la granadita. Dios, la va a atinar, la va a atinar. Uy, cerca, lo deja en el suelo. No sé si se dio cuenta. No. hoy oh, no me digas que la segunda también. La segunda también. Ay, la... oh, quiere sacar el trip de muerte. ¿Qué está pasando, Reyes? ¿En qué se convirtió Taco? Estaba teniendo demasiados lanzamientos. buenos. la segunda me parece ser que no la convierte, pero lo deja muy herido. Ya revivieron también a su compañero. Lo están levantando. Taco se está llevando... Lo de Taco, una locura. ¿eh? Lo de Taco desde la parte de abajo, sin ver a nadie. Sacando cuantos kills me digas. Y aquí vemos, avanzaron. Perfecto. Pixel va a estar Uy. marcando tendencia. Este... Uy. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Uy, apenas. Eh, eh, pero espera, lo de giro que está de qué se va a disfrazar Royce, mira, gira para la No, 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 no atinó nada, Royce, Dios mío, ni siquiera la espinilla, no, no estoy pidiendo que metan headshot. O Ahí sea... quiero pedir a en producciones si nos pueden poner el marcador, no sé si me percaté bien, por favor. Creo que fue Ace, sí, sí fue ace, ace, ace de Taco con el bug Increíble, Dios con los lanzamientos de granada, lo Dios confirmamos. mío. Cinco bajas para el jugador de Pixel, Taco, que está jugando como si no hubiera un mañana. Dios mío, Taco, hay que hacerte los emblemas de la comida que pedía Fox. Taco, ya debe estar apareciendo. Es una barbaridad lo que acaba de hacer. Y es que los lanzamientos de granada fueron demasiado buenos. Royce no podía creer primero la baja. Eh, había sacado uno que ya estaba con uno de vida. Muy bien, que era el Rey del Lapter. Después la granada. Después la otra granada conecta. Lo deja como con 10. Alcanza a ganar su duelo. Después lo del maestro... Que, que tú me dirás. Lo del maestro para olvidarnos de esto, ¿no? Claro. Aparte, con un operador... Que a mi gusto requiere cierta habilidad. Bueno, requiere mucha habilidad de Bok para jugarlo. Cinco bajas, impresionante. lo de jugador, ya tenemos, ya tenemos una categoría. Ya salió el days de la semana. Exacto. Ahora, y es por esto que no se juega penca. <laughs> no, marcando el porqué ya no lo habíamos visto. Pues mira, está dolorosísimo lo que te pueden hacer. Y es que esas granadas. Creo que sacaron mucho, mucho de onda a la estrategia principal que estaba teniendo Akron Gaming. Ahora, ¿sabes qué duele al ver la tabla general? Eh, eh, Hace un partido duele? veíamos a un pixel con nada que perder y todo que ganar. Ahora vemos a un pixel con nada que perder y nada que ganar. Y está haciendo este tipo de cosas. <laughs> me, me gustó esa de nada que perder. Ok, ok. Nada que ganar también. Y Akron Gaming está como estaban ellos. Todo que ganar, nada... Bueno, sí, también mucho que perder, ¿no? En este caso, Atlon sigue con vida dentro del torneo. Mencionar la parte donde, si no es la finca, ahora van a soñar con el Bok. Tan sencillo como eso. Sí. Ahora, cuestiones a reducir de la ronda previa, nada más para cerrar ese tema. La aportación que hizo el equipo en cuestión de información de Pixel hacia el, su jugador de Bok, puntual. Les dijo dónde estaban, le dronearon y le dijeron está en estas posiciones, usa tus granadas. Ahora también, si Akron Gaming llega a empatar este juego, Royce, Solamente tendría nueve puntos por jugar, lo sabemos todos. Pero tendrían que estar sumando siete puntos mínimo para poder llegar al cuarto actual, ni siquiera al de la jor última jornada, si sino al actual. Lo que también dejaría a Akron Gaming en un dolorcito totalmente, donde parece que es el segundo equipo para despedirse de este campeonato. Uy, dolor. Y mira la camarita de exploits. ¿eh? Mira ahí marcando. Bueno, no es de exploits, pero la estaba viendo él precisamente. Y aquí Navy con el Jagger. Todavía va a empezar a buscar. Se van a estar moviendo un poco. Tratando de sorprender. ¿Quién estaba en la altura? Pasó por ahí. Parece ser que no alcanzó a notar el cambio de pixel. Uy. Y, y este es bastante sucio. Royce. Y es nuevo, ¿eh? es algo que apenas se descubrió. Pero bueno, ya bajaron a otro hombre, parece ser. No, todos siguen de pie. Y bueno, ahí es donde vamos a ver la forma en que Bok puede implicar. Un juego vertical nuevamente. A ver si puede hacer otro umbrada de este jugador de Pixel. Que lo hizo muy bien la ronda anterior. Pues de menos no será él. Si alguien lo tendría que hacer otra vez sería Easy Peasy. Que ya sacó la primera baja sobre este Vigil. Que estaba marcando... Eh, sinceramente, no entiendo por qué el rumor es el que está, eh, está viendo las cámaras Tal vez alguien le debería apoyar por esa parte y darle la información Al final, pues ya es la primera baja Y mira, Uy. Taco sigue haciendo lo que quiere Bueno, ya llegó Giro Se lleva a Roloco, se lleva a Taco Doble muerte para él Y dice, ya, ya, tranquilo mi hermano Un ace te lo dimos en la zona de Penthouse Ya estamos en otro lado, así que no va a volver a suceder Quedan tres operadores el Capitao, que siempre es... El que todo lo puede hacer, ¿no? Tan sencillo como eso. Y Wanmen Army. Exacto, one Army, Army. Eh, Jing, aquí también va a ser muy, muy buena para el ataque rebelión está llevándose a giro, Navy se está llevando Easy Peasy, haciendo las cartas muy bien, la está jugando y está metiendo bola 8 en la esquina, Royce doble muerte para Navy, marcando tendencia, 17 segundos, sabe dónde está el Sedax y el duelo en la parte de escalera se está dando con DK, DK empieza a recargar la, la de las mil balas, ahí parecía ser que se la quería jugar, lo está esperando, uy, justo cuando se mueve pierde un poco... Dios mío, van dos, van dos con ese maestro, que qué te cuento, eh? eh, te duele hasta los ojos. Royce, algo nos va a dar si seguimos viendo cómo fallan balas con ese maestro. ¿Qué, ¿qué crees que esté pasando? Probablemente es que de un mapa a otro no, no se siente como. Dentro del ritmo, ¿no? Se pudo perder en esos cinco minutos que tienen de descanso los jugadores entre mapa y mapa. E inclusive puede ser que el Roy que esté implementando no es el que más le siente. ¿Y sabes algo que pasa mucho, Pick, en la cuestión de los jugadores? ¿Qué pasa? Muchos jugadores se sienten bien con un Roy, por ejemplo, maestro, en frontera. Para el momento de jugar línea costera, por ejemplo, te siente mejor un pulso, una mira, un Jagger, un mute. Cuestiones que hay que destacar de que también los jugadores tienen este cierto margen flexible. Donde puedes ver en un mapa ahí en jugando con Smoke y en otro mapa lo ves jugando con Vigil, que es totalmente aceptable. Y parte de que todos los jugadores deben saber jugar con todos los operadores. Sí, sí, sí. De hecho, es algo que es cierto que hay roles por algo, que hay unos operadores que te acomodan más, ¿no? O sea, por claro. ti, no, no tiene nada que ver con otra cosa. Eres tú y hay operadores que te gustan más. Te punto. entiendes mejor Ajá. con estos operadores. Cuestión también de mencionar. En la ronda anterior habíamos visto a Giro con Maestro. Ahora fue a Deca el jugador de Atlong Gaming, que se puso este operador. Y yo considero que el cambio de mecánicas de un jugador a otro, de un operador a otro, hay que mencionarlo. Es cuestión de que empiezo jugando BG, las mecánicas de BG de su arma, las mecánicas de cómo funciona su habilidad, son totalmente distintas a las de maestro. Es más, el Roy que empleas es totalmente distinto. Es nada más esa cuestión, Pika. Hay que mencionarlo, hay que destacarlo, porque también los jugadores puedes jugar. Main lesión toda la temporada, tanto puede rotar 5 o 10 operadores en toda la temporada. Y hecho de cambiar de una ronda a otro, no de un mapa a otro, de una ronda a otro y jugar, por ejemplo, con Capitado después de irte con Jink, hasta el retroceso de armas distinto, hasta las mecánicas del propio operador cambian. Sí, 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 sí. Eh, Royce, no sé cómo estás viendo tú ahorita el momentum, ¿a quién crees que le pertenece después de eh, dos rondas? ¿Es cierto que Pixel perdió la segunda? Pero la forma como la sí. perdió es muy diferente a como vamos, la perdió en Gaming. ¿no? Vamos a formas. En formas, Atlon Gaming tiene un golpe anímico de cual se tiene que recuperar. Ahorita están sangrando. A pesar pues, de eso. que ganó el mapa. A pesar de que ganó el mapa y a pesar de que ganó un, un, la siguiente ronda que acabamos de ver. Y mató a Pixel, ¿no? Le dio la estocada final. Eso es cierto. Pero Hay que no menc... se está, está notando. Eso es totalmente cierto. Si tú ves, parece ser que Pixel se sigue jugando y pasa a cuartos. Sí, sí, sí. Por la forma en que se están desenvolviendo y, y así debe ser. O sea, de verdad, Pixel también hay que ponerle Uy. esa zona. Le meten tanta candela que se tiene que salir de ahí y va a ir al plantado directo. Se están metiendo y va a la tercera. ¿Cómo de que no? Easy Peasy ya está haciendo el plantado. Canto Racketer es el que está tratando. Y mira la lectura del rey del lápiz, ahí sacando el kill. Pero ya llega Canto y le dice: tranquilo, mi hermano, que yo lo estoy defendiendo con todas las candelas del mundo. Buenos tiros por parte de Taco, que sigue siendo el MVP de esta partida. Está marcando tendencia. En el primer juego lo estaba haciendo. También muy muy bien al principio. Ya están plantando. Canto. Sigue esperando a la gente. Excelente. El, el, ¿Cómo cubren? Vemos que DK lo está sacando con el smoke. Exploit ya se llevó a canto. Nada más queda Taco. Taco se lleva el primero. Taco quiere salir adelante. Un minuto 19. El duelo está con todo. No creo que vaya a ser un fake. Nant sabe que hay. Aquí ya. Ahora sí. Pero este es fake. Este es fake. No creo que lo vaya a ser completo. Lo, el Navy va a empezar a empujarlo. Ahí lo tenemos. Eh, uy, 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 la lectura de Navy sencilla. Tranquila. Creo que Taco tal vez pudo haber hecho hecho un fake, pero a otra altura de esa posición, ¿no? Es cierto, no podría asomarse tanto, pero tal vez nos vamos más al fondo, mi hermano, tranquilito, todo. Vemos desde esa zona y Navy no le pudo haber disparado, en dado caso de que hacía el fake, no tenía disparo directo como tal, tenía que esperar ver el pixel justamente. Uf, ya vaya no, rondita, ¿eh? Vaya ya no rondita. hubiera hecho el fake en esa situación. Yo creo que era jugarla más para atrás, Royce, y jugar al tiempo totalmente, porque Navy se fue, o sea... Iba a decir hasta la cocina, pero sí estaba en la cocina, literal. Entonces, más lejos de la cocina, al otro cuarto. Y lo de Taco, muy bien jugado. Lleva muy buenas rondas. Mira, ahí ve. Le quedaban dos segundos. Ajá. Si tú pegabas el plantado, iba a ir. Y te iba a dar tiempo de reaccionar al empuje de Navy. Y también cómo se asoma. No me gusta para claro. nada porque le da totalmente el tiro a Navy desde el ángulo que tiene Navy. Claro. No favorece nada a Taco. La forma correcta de hacerlo era plantar, Pegar el plantado de Sedax hasta que se completara. Sacar la escopeta de Bock por la distancia. Y yo creo que si eh. hubiera sido de esa forma, Taco hubiera concretado ese clutch. Magnífico, yo. ¿no? Que bueno, también no le vamos a aclamar mucho cuando él va 8-1, al parecer. Y ¿Sí? pues sacó la primera ronda por sí solo. Totalmente, totalmente. Ahora, eh, lo que te digo del fake, se me hace algo más de costumbre que de conocimiento. ¿Por qué? Porque eh, lo que se suele hacer es adoptar ciertas estrategias que tienen unos y dicen, vamos a hacer un fake plan. ¿De qué se trata? Estás uno contra uno. El que está defendiendo te tiene que atacar y de ahí vas a sacar una pequeña ventaja. ¿no? no funciona así, mi hermano. Tienes que estar escuchando los pasos. Es el momento. Hay muchas cosas que cambian, dependiendo cómo esté defendiendo, en qué parte esté, dónde estás plantando tú. De eso depende hacer un fake o no. Como dices, quedaban dos segundos, Royce. Dos segundos donde Navy no lo podía ver no había forma y estaba lejos eh, exacto el problema es aquí que no se deja guiar con los pasos de Navy no no tiene el sonido real y lo hace por inercia por costumbre como te lo digo y por eso es que ese fake lo acaba haciendo yo me lo olía totalmente de costumbre eh, si hubiera sido por la información lo pones un poquito más atrás mi hermano te la juegas sabes cuando viene si queda un segundo no lo vas a dejar de preguntar por un segundo lo estás oyendo venir tiene dos segundos de diferencia los pasos que te van a estar llegando entonces pues creo que sí un pequeño error por parte de taco, Pero también difícil jugar, ¿no? Y hay que recordar que son pocos segundos para saber qué es lo que vas a hacer para decidir. Y ahí vieron los drones de la escuadra de Pixel que empiezan a rotar por todo el mapa. Se vieron el lobby principal, justo donde está ahí el coche morado, y decían rotar toda, toda, todo el mapa hacia zona de oficinas que se están perfilando totalmente para un ataque a azul Cuestión de esto y es importante. Y si Pixel no se da cuenta les puede costar rondas que deben tomar el lobby principal de primera instancia. De hecho, aquí oh, vemos como... una baja iniciando por, con el pie derecho de Squadron Pixel, pero instantáneamente Navy sale con ese cuatro Vuelve a emparejar las cosas. Y bueno, ese 4 tanto es bueno, tanto es malo por dos cuestiones. Ya no tienes con qué tener el planta te aparte de tus humos de Smoke. Ahora, ya tienes una baja más. ¿Qué les va a pesar? La Valkia se encuentra arriba oh. y consigue un tiro entre ceja y ceja. giro se acaba llevando a el operador de Pixel. Justamente el rollo que termina cayendo. Estamos viendo precisamente ahora Easy PC aquí buscando el tiro, el headshot que marque un poco la diferencia, que empate los cartones, pero no va a ser posible. Empiezan a salir los smoke, un minuto quince y Navy con esta mira muy bien plantado. Todavía hay tiempo para que Pixel pueda reaccionar a esta defensa que está planteando el equipo de Action Gaming. Pero lo vemos y giro tranquilito checando la parte de afuera. Empieza el torneo. Que para mí empieza a ser un poco tarde. Empieza a ser un poco tarde la parte que están sacando información. Esto ya lo tuvieron que haber hecho la lectura. Ya tuvieron. Bueno, ya tienen que tener la, la información. Porque. Pues no van a poder atacar, no van a poder sacar a Navy. Están lloviendo las balas, están haciendo de todo, pero no lo van a poder sacar porque están muy mal posicionados. No tienen nada para hacer el push. Y giro está haciendo un franqueo directo, directo. Sabe el tiempo. Y esto es lo que te digo, los franqueos ya son cuando el ataque está por finalizar, precisamente para poder meter en problemas. Aquí Navy también. Muy agresivos Sí, es que es una, es una locura lo que están marcando el equipo de Akron Gaming, que son agresivos, pero Pixel no sabe cómo... Eh, tener un ataque hacia esto, ¿no? O sea, se está viendo nulo Uy. lo que están marcando. Navy está sacando el primer kill sobre Rebellion. ¡Oh! ¡Oh! No ¡Fue extra, ah, Fue, fue Yo dije, ¿qué tiro, Dios mío! ¿Desde dónde lo marcó? Esos parecen snipers y no shotguns. ¿eh? Es locura. Y DK acaba siendo el kill final atrás de esta pequeña ventana de mira que está refragueando a su compañero. El problema de no conseguir la información en el momento correspondiente y de a su vez... Tener una mira en juego contra la que te tienes que enfrentar Mientras más pase el tiempo, es como los humos de smoke Mientras más pase ese tiempo Enfocado en otras cosas Va a llegar el momento en el que te tienes que enfrentar A la mira, cuánto tiempo vas a tener Para lidiar contra una mira, no es lo mismo Tener 30 segundos para pensar, ah bueno Puedo ir arriba, puedo aventar una granada Puedo usar mis humos, a tener 15 segundos De, oh rayos, una mira, ahora qué hago Me tengo que mover, tengo que rotar, ya no puedo plantar en esta zona Tienen el humo de smoke de este lado Exacto, ese es el problema que ahorita pizza y se lo come el tiempo ¿Sí? Y vamos por otro sexto pick, ataquito, que va a traer IQ en esta ocasión. Va a tratar de eh, tener la lectura de toda la utilidad y obviamente quitar las que pueda. No sé, no sé. Empieza Pixel, creo que le está empezando a pegar. Ahora sí, el momentum de estamos descalificados. De bueno, nuestro último intento se ha ido. La última posibilidad ha desaparecido. Y Acron Gaming aprovechando, ¿no? Ellos tienen que jugar lo suyo. Habían tenido semanas muy malas donde lo habían hecho... Venían en picado total. Y el paracaídas ha salido, Royce. Ha salido a media altura. Pero parece ser que pueden sobrevivir todavía. De menos una semanita más. Van a caer con los pies rotos. Pero lo demás sigue intacto. El corazón sobre todo sigue para pelear cualquier instancia. Este Vigil por parte de Exploits que no ha lucido tanto. La ronda pasada eh, que lo vimos creo que le dolió bastante. No, no lo pudo utilizar. Eh, vamos a tenerlo en esta ocasión. No, no lo cambian por Navy. Navy viene aquí a Penthouse a, a pasearse. A pasearse porque... Pues están defendiendo en otra zona, Royce están tratando de sacar de, de sus casillas a, a Pixel, ¿no? Como lo hicieron la ronda pasada totalmente. Ahora, algo interesante es de que tanto en un lugar aplican la mira, tanto en el lugar alternativo no la llevan. De hecho, aquí, interesante, Giro tratando de ir un paso delante de sus rivales y está esperando que alguien entre por la parte de Lobby principal. Y lo mismo está haciendo Rey de After con un juego vertical. Y está anticipando que alguien va a atacar la zona de oficinas. Fuera de esto, mencionar que. Es cierto, están anticipando, pero Pixel no está retomando los mismos pasos que tuvo la ronda anterior. Estas cámaras realmente nos indican de un flanqueo tardío por parte de giro Esto es información para ver quién va a plantar y la cámara en el lobby principal es para tener una presión vertical. Retomar lobby y utilizar los ángulos que tienen en la parte de barra azul. Tienen una línea de visión entre barra azul y entre patio donde abrieron la pared y si tú tienes control de lobby puedes usar esas líneas de visión para evitar el plantado y si eres atacante puedes usar esas líneas de visión para cubrir al hombre que vaya a plantar cuestiones a ver lobby principal para ciertos ataques es indispensable ahora no es tan embarazoso oh, 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 oh. que, bueno, aquí una baja muy impactante por parte de Pixel ya pone en favor a su equipo y es Taco. Ahora, no con el con la IQ, se lo está llevando Taco, que ya tiene la posesión vertical. Esos c 4 no van a infligir ningún tipo de daño. Totalmente. Ahora, Rey del After está sacando el kill sobre el loco. No alcanzamos a notar en qué parte del mapa fue... Ahorita lo vamos a tener un momento más ah, oh, Y mira lo de Navy, ojo de águila ¡Dios mío! Se está llevando a Easy Peasy Lo deja en el suelo, no sé si eh, Se alcanzó a percatar del Zedax Que bueno, con el ojo que tiene Creo que, eh, más que claro le quedó Canto haciendo la suya, se lleva a del After Navy se está llevando a Canto Haciendo el Refrack, muy bien, y mira lo de Giro También entre la pequeña El pequeño barandal y los escalones Navy al final acaba este último Kill sobre Rebellion se lo acaba llevando Muy muy bien con Headshot Marcando tendencia, 4x1 Royce, ¿te suena un Deja Vu? ¿Te acuerdas del 5 por 1 en, fr en frontera? ¿De Vu de nuevo? No lo vamos a saber hasta que llegue el cambio de Royce, inclusive... No, me refiero a próxima ronda podría quedar 5-1 de nuevo. Sí, claro, que si quede? es que Atlon logra sacar. Sí, yo considero que Atlon va a sacar el 5-1, pero no creo que nos vayamos a ir un 7-5 mapa cerrado. La cuestión anímica ahora me la imagino Taco es el que está recayendo en toda la parte que es el más positivo de su equipo y los demás me imagino que ya están como más apagados, más silenciados. Tal vez Taco no, ha, no se ha percatado del impacto que tuvo el mapa anterior. No dudo que lo sepa, pero en este momento Pixel ya quedó fuera de cualquier clasificación a playoffs. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa por otro lado? Si sí, Taco no lo ve desde esa perspectiva, y Taco dice, vamos a hacer lo que queda de este torneo. Y su equipo lo ve como, no, pues es que ya tenemos este un objetivo claro, puede ser que ahí decaigan en la cuestión anímica. Es que estamos viendo los kills, nos lo ponía producción. 10 lleva Taco, el que le sigue en su equipo lleva 3 Royce. O sea, es ayúdenle abismal. tantito, sí, ayúdenle tantito, Dios mío. Pero creo que esa es la perspectiva de cómo estás. O, cómo digieres la parte que ya que has eliminado. Creo que Taco ya ha sentado bien todavía, o que no ha recibido como el impacto. Sabe que es así, pero como que no le han dicho. O, o ya lo tenía previsto, ¿no? O o sea, era, era muy alto, vez... era muy alta la posibilidad, era casi imposible. Y, y bueno, ¿qué te cuento? Aquí en el, en el horno, tratando de hacer pan. Cocinando, sí, cocinando. Sí, eh, interesante cámara. Eh. Eh, sí, Muchas sí, gracias sí. al Despecter, que está ahí puntual. Eh, y sucia, y sucia, muy sucia esa. Se me hace mañosa. Ahora. Royce, lo de Acton Gaming, ¿crees que este juego les dé el levantón que esperaban? Que por fin logren sacar los puntos de recordar su calendario. Ojo con el calendario, eh. Ya jugaron contra Existence. Ya jugaron contra Synergy, que parecía ser los de abajo. Ya están jugando con Pixel. Dios mío, les quedan equipos duros. Durísimos. Muy pesados, con mucha autoridad en la tabla. Pero todavía tienen que terminar con Atlon, si es que lo pueden terminar, o Atlon les. Pues evita que les pongan aire. ¿Así? ¿Ah, sí, sí. sí. De, de, un juego a la vez. Muy bien. muy Un juego a la vez. Vamos tranquilito. Para parece ser que es un respiro pequeño, pero se les puede acabar el aire. ¿Qué estamos viendo en las uh, escala? Taco sigue haciendo las suyas. 11 kills. Y contando todavía para Taco, que para mí viene a ser. El mejor hombre del partido hasta el momento. En los dos mapas ha brillado. Hay que ser muy objetivos en esta parte. Ha sido constante. A pesar de que perdió su equipo el primer mapa, sigue consiguiendo muchos kills en este segundo también. Aquí lo de Rebellion es esa granada un poco más al azar que otra cosa, ¿no? Ya de, bueno, me quiero deshacer de ella, a ver si entra. Pues también para recargar le da permiso, porque pues si alguien no quiere empujar, lo va a cegar. Me ha llamado mucho la atención las cámaras de giro. Tiene una cámara, lo que estamos viendo, tiene una cámara de micronas y otra lado de micronas. No sé si es para tratar de engañar a tu rival y decir: Aquí hay una cámara, las va a destruir su rival y va a decir: Probablemente no hay otra cámara. Mientras tanto, hablamos de esto. Navy saca o trabaja emparejando los cartones 4 a 4, va por ojo, la doble, ojo. consigue otro tiro a la cabeza. Navy haciendo el labor de ponerse a su equipo en la espalda y empezarlo a cargar por todo este mapa. Que a pesar de eso, Arlon ha hecho muy buen trabajo en el equipo, incluyendo los errores que han tenido, no les han costado. Sí, eh, bueno, y si habrá que Taco ha sido el jugador más constante de las partidas, lo de Navy ha sido brutal, la agresividad que tiene, que de repente desaparece, pero Uy. cuando aparece, Dios mío, si, llevándose sobre Red de Lapter, que por preguntón, ¿para qué se asoma? Pues ahí está, toma para que te entretengas y vamos a buscar más. ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? Que el Rebellion Uy. se está llevando a giro en esta parte, pero mira, muy inteligente. DK se acaba llevando a Rebellion, Navy acaba completando el tercer kill pa para él en esta ronda. Y lo tenemos, es un 2 contra 1. Pixel todavía la tiene muy difícil. Empiezan a salir los smokes, perfecto. El tiempo: 35 segundos, o sea, ni siquiera 40, 35. Y no lo quieren dejar pasar. Eh, se dio cuenta de esto, va a tratar de rotar hacia la parte de ventana en la cocina. Eh, uy, ¿Qué están pasando? Ya lo marcaron, ya lo marcaron. Navy se da cuenta de esto, hace su 4K apareciendo. Easy peasy, tranquilo, tranquilo todo para Action Gaming. Y se hace el primer Deja vu de la noche: 5 por 1. En segundo mapa para Action Gaming, donde de nuevo tiene esta ventaja de cerrar bastante fuerte. Parece ser que la defensa, una vez más, va a ser lo que predomine. Si bien parece casi imposible que Atlon pase, en ciertas circunstancias, bajo ciertos parámetros, se tienen que empezar a preocupar de las rondas. Ellos están apostando a dar el panzazo de la liga, no entrar de panzazo a playoffs, y eso si sí, sí llega a suceder. Y sí. en ese caso de que llegue a suceder. Yo considero, o al menos puedo pronosticar, que las rondas van a jugar un papel importante. Porque los sí. puntos se van a cerrar sí, mucho. Sí, sí. Y el hecho de que Atlon Gaming el partido pasado haya perdido o esa ventaja que tenía de 5-1, que son cuatro rondas, y lo haya cerrado en 7-5, son rondas que le van a pesar. Ok, ok. Eh, haciendo las cuentas, no contando este juego, obviamente tiene menos 29 Athlon Gaming y Existence menos 25. En esta instancia, si aquí termináramos seis mapas sin llegar a la zona de 7, con el mapa anterior tiene más 2, tiene eh, ahorita más 4. Está... Tiene que tener 4 a favor para rebasar al equipo de Existence en cuanto a ronda se refiere. Y bueno, si acabara en este momento tendría existence? más 6, eh, menos 25. Menos 25, okay. Y menos 29. Son 4 la diferencia. Con Exacto. este marcador, inclusive si quedan 7-1, siete, siete, les conviene Gaming ah, para sí, sí, sí. cuando lleguen a, en a, a alcanzarlo en puntos, cuando llegue a repuntar. Sí. Cuando llega a repuntar, va a ser importante este factor de las rondas. Que a pesar de eso, eso es cierto. A pesar de que gane el día de hoy, pueden ganar. Aunque ganen los tres puntos, no pueden rebasar a Existence. Pero todavía tenemos nueve puntos que sí. se están disputando. Pero a lo que iba de edad de. Claro, factor, las ronda, rondas son rondas, importantísimas. No puede dejar ir las rondas. Volviendo viendo desde de de, de ahí salió todo esto. Ya me acordé. Ajá. De que <laughs> iban 5-1 y Atlan dejó ir rondas a, a diestra y siniestra. Y eso puede pesar. Sí, sí, sí. No totalmente. les está pesando, pero después puede pesar. Eh, y es que lo, lo que te digo, ahorita que se empieza a cerrar el campeonato, también lo de Synergy con Timber, son cuatro rondas de diferencia nada más, Royce. Se están peleando un boleto, Timber está positivo, Synergy está con menos uno, ahí salvando el negativo casi, casi. Y bueno, va a pesar, creo que vamos a tener todavía más emoción al final del campeonato por este punto. Creo que al principio nadie se había basado en esto, ahora va a ser importantísimo saber qué... ¿Qué necesidad de rondas tienes? No? Vemos aquí el ataque con Roloco y DK que se están haciendo de la suya. Roloco ya con mitad de vida DK va a empezar a rotar. Parece ser que con el daño que consiguió es suficiente para él. Se siente un poco... Ofuscado, que lo pueden estar dando algún tipo de... ¿Qué? Así que se va a volver a meter, ¿no? Llamó a sus compañeros y ahora sus compañeros empezaron a hacer una rotación un poco curiosa en esta zona. A ver si vamos a otra cámara. Rey de Lapter está sacando un kill. Le da... ¡Uy! Míralo, de DK metiéndole bala a Roloco muy muy bien. Lo está tirando y ahora sí avanzar por toda esta parte. Quita la cámara. giro, también se está llevando. Easy PC. Se empieza a caer... En... A pedazos totalmente el equipo de Pixel. Ya no queda nada. No queda nada para ellos. Royce, esto me parece ser... Canción de sábado por la noche, una locura. Lo que estamos viendo ya con Gaming aprovechando el momentum donde está apareciendo. Aquí vemos a este Sledge eh, abriendo este hatch para sacar puntos ya nada más porque, porque ya no hay nadie ahí. Royce, ¿qué es lo que están buscando? Deben de empezar a cerrar un minuto, es cierto, es bastante tiempo todavía. Este ataque empieza a prosperar, empieza a marcarse, ya está dentro de la zona de cocina. El Sedax lo trae Sledge en esta zona que sigue. Eh, pues en la parte de Penthouse tratando de romper absolutamente todo. Vemos aquí a, a Hiro que está marcando en la sala de cocina de mis hermanos. Llevo 30 segundos. No hay nadie absolutamente. Ya pude haber plantado cuatro veces. Me hubiera comido cualquier cosa que esté aquí en la cocina. El pancito que estaban calentando hace rato. Y ustedes no se apuran. Dios mío, canto. Ya sacó el kill. Ya por fin entran por la ventana de cocina. Sacan lo primero. Aquí canto mandando unos cuantos tiros por si alguien se asomaba. No lo ha visto. No lo ha visto. Y... Uy, alcanzó a conectar, me parece ser nada más una bala. Navy se está llevando a Rebellion. Eh, el 6. El 6 se va a estar marcando, ya está el Zedax plantado. Queda nada más un hombre contra 4. Tiene que hacer algo totalmente fuera de lo común para que. Ya ni quedan los 45 segundos. Ya queda la mitad del tiempo nada más. De llevarse a cuatro hombres y te voy a quitar 7 segundos del sedax. Imposible. Ahí ya se le acabó el tiempo. Ahí ya está muerto en radio. Esto ya lo cantamos un Uy. 6 por 1. Para Athlon Gaming, a pesar de eso, canto con una marcha forzada, se logra llevar a un operador de Athlon Gaming, pero no le cansa porque justamente aparece Navy, el hombre de cual hemos estado hablando esta noche en este partido, y lo termina pues silenciando nuevamente para atribuirle la ronda a su equipo. Así que 6 por 1, Atlon Gaming se pone en punto de partida con una amplia diferencia de rondas, y esas rondas, en el momento que puedan encarar en puntos, existen. Van a sumar en favor de ellos. Sí, sí, sí. Eh, quisiera retomar una situación que vi en Twitter que, que me causó mucha gracia. Reyes, Adelante, Pete. Donde eh, eh, el dueño de Akron Gaming decía: A ver si ya meten las manos. <laughs> y, y lo están haciendo. Lo están haciendo totalmente, ¿no? O sea, eh, tranquilo, tranquilo. El, al dueño le respondieron. Faltaba que, que les dijeran algo. Y parece ser que era el único empujón que necesitaban para sacar los tres puntos de esta semana. Estamos a una ronda hoy. Oh, no los quiero dar por muertos, pero bueno, Pixel murió una vez y está a punto de morir una segunda el día de hoy. Te digo, un Pixel donde cambia la perspectiva como lo vemos. Todavía puede ser que ponga y pie a otros equipos haciendo la mala obra de decir, no voy yo, tú te vas conmigo. Sí, sí, sí. O sea, o sea muerto ya está, pero tiene la posibilidad de llevarse a alguien con él yo creo que no hay mejor satisfacción que eso <risa> bueno <risa> tal vez ganar tal vez ganar o sea <laughs> ya en esa circunstancia pues, pues ah ok, ya ya con eso sí sí no hay nada como bueno yo me llevé este también sí cierto cierto creo que el que cayó en esto fue existence ya ya creo ya que ya fue uno de los idea. que sufrió eh, el duelo que ahorita tiene 10 puntos y todavía está peleando por algo más pero este uf, qué te digo qué te digo no o sea queda que el duelo contra synergy me parece synergy es el único que, que le podría meter el pie el equipo de Pixel. Por parte de Timbers, pues ya, ya jugaron. Entonces, um, bueno, lo de Timbers, pues empates todos los días, ¿no? Ya sacaron también un win la, la semana pasada, así que tranquilito este, DK sacando Easy Peasy, vamos a la, al final, mira, están plantando, Dios mío, va, 30 segundos y están plantando, ¿qué está pasando?, Rebellion se lleva uno, Rebellion se lleva dos cantos, se lleva el tercero, y Rey de Lapter consigue el plante. DK y el Rey están teniendo aquí muy bien, jugando con esta Creamor. loco, está cayendo en ella totalmente, y Ravelon tratando de hacer la suya con Maestro, muy bien, se lleva un kill, el Rey de Lapter. le quedan como... 30 de vida, están subiendo, se dieron cuenta, ya se lo acaba llevando, alcanza a hacer un kill, muy buena cerrada por parte de Pixel, que tiene demasiado tiempo, se va a salir, bueno, quisiera ver donde los dos se salieran y ninguno desarmará, qué tipo de cosa, pero buena defensa por parte de Pixel, que empieza a remontar y otro de Jabú, nos vamos a ir a 7-5, no lo sé, parece Atlon que quiere hacerlo de esta forma. Eh, uh, ¿Malo para ellos porque están dejando ir Ronda fue, fue un rusheo bastante extraño, te fijas. Se aceleraron de más sí. y eso les custodió a Ronda eh, eh, Lo que se me hace muy, muy raro es que los hombres que entran a plantar fueron los únicos a salvo. O sea, los que se encargaban de que no les pasara nada a ellos fueron los que sufrieron las consecuencias. Y, y es raro, ¿no? Suele ser al revés: que los que plantan tal vez tienen más dificultades para sobrevivir. Y en esta ocasión no fue así. Pixel defiende muy bien. Vamos a Bar Azul y Amanecer, tranquilito, tranquilito todavía, aquí Navy va a estar cambiando de secuencias por IQ para sacar la utilidad, no creo que se venga otra erosión ni de broma, Twitch teniendo aquí como una, una fuente para quitar esas miras que están marcando, uy, uy, Pixel, Pixel sigue peleando, hasta el último momento que eso sí hay que decirlo, eh. A pesar de que todo el torneo se venía abajo, que todo el torneo estuvo en estas últimas posiciones junto con Synergy, pues nunca dejaron de pelear y aquí y lo sigue estamos peleando, sí, 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 sigue sí. peleando todavía, y, y por... para aplaudir justamente la lucha que, que tenemos el día de hoy. Ahora en esta posición, Royce, crees que les co bueno, esta es una de los más usadas. obviamente no pueden defender de nuevo en la zona de arriba, pero optarías por tener esta cobertura con Miras igual que aquí, con Gaming. Es que más que ser algo que pactó Acton Gaming desde el inicio, yo considero que es algo de la meta de mira. Desde antes de que se baneara, siempre si vas a defender este bar azul, las miras van en la misma posición, es como en Oregón. Si en Oregón llevas, mira la zona de lavandería, ya la mira va en el cuartito pequeño, ¿no? En el llamado, el famoso Cubo Uy, oh, oh, oh. tempranero, lo decanto, sorprendiendo a DK. Se lo están llevando con un C4 desde el otro lado, parece ser que. Fue lo aventó al en... spawn, parece ser. De... Y alguien iba oh, pasando. ¿Tú crees? ¿Tú crees sí, se es... salió, Uy. lo aventó hacia la zona de, de Alberca y alguien iba subiendo por las escaleras de Alberca y creo que cayó. ¿Qué brazo? Justo, justo, qué brazo. Ese, justo por esa puerta. Esa puerta lo avientas a esas escaleras y si alguien va pasando, te lo puedes llevar. No, no estoy seguro que haya sido por ahí, pero me suena. ¿no? Es una posibilidad. No, no lo tenemos. Nadie lo pudo. Bueno, DK lo vio, me queda clarísimo. <laughs> Los demás no sabemos qué pasó. Bueno, vio cómo lo aventó, no sabe dónde cayó. <laughs> Totalmente. Ahora, quedan cuatro hombres. Esto parece ser que le va a comprar una ronda más a Pixel, que sigue luchando, que le quiere poner el pie aquí. aquí. Y vemos que no quiere hacer sonido con el arma, por eso usa este... Uy, uy, uy. Acaba fallando unos cuantos tiros. Los dos están heridos, taco. Vámonos de aquí. Aquí que uy, al final no consigue nada la baja por parte de Exploits que acaba resolviendo el duelo de buena manera. ¿eh? Muy claro, buena manera. Y aquí vemos otro enfrentamiento donde capitaliza Pixels y Jagger de Pixel acá llevan una baja más. Y vemos que Iván está en posición de refrax. Logra conseguir la baja temporánea, pero esa baja temporal Ya logra concretar en un 3 a 3 rápido. Un toma y daca de refrax y contra refrax. Ahí también hay que mencionar, deja el Sedax antes de que se den cuenta que él lo puede estar llevando para que no puedan hacer cobertura. Gana el duelo al final, pero sí un pequeño eh, punto ahí a anotar, ¿no? Navy sabe que está en la parte de escaleras. Giro es el primero en ir hacia allá. Aquí mandando un poco de pre-fire por si sí, por si no. Y van a empezar a llover la guerra vertical. Van a abrir todo el suelo. Giro va a mandar esto. Bueno, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Lo de Giro, ¿no? O sea, vamos a cegarnos solos, por si acaso. Y tenemos que están dejando el Sedax una vez más. Aquí, Yacal, eh, pues, tienes esta herramienta, papá, úsala. Y aquí ya lo estoy viendo. Apareciendo. ¿Dónde te encuentras? Justamente abajo de ti, mi hermano. Van a empezar a romper. No sé si vayan a hacer rotación por la parte de afuera. Exploits ya se alejó totalmente. Va a buscar otra zona para poder Uy. hacer daño. Y vemos que esa quiere quitar las púas que están en el suelo. Aquí estamos viendo un poco de pre-fire. No, Uy, no, no no, 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 no. No, no me digas que. ¿Qué? Se le desconectó. No, no, no. Ya lo está viendo ahora sí. Le da en la parte de la espalda. Está rompiendo aquí Canto. No sabe ni por dónde. Está entrando otro más. Y lo de Canto se adelanta demasiado. Giro. Acaba sacando el kill. Venga, que están empatados. Los dos equipos tienen todo para ganar o perder. Ojo con esto, que al final el único que se lo puede llevar es Action Gaming. Si no, nada más vamos a estar teniendo un poco más de acción. En este día, 20 segundos. Están forzándolos a plantar. Easy Peasy con el C4. Mañoso ya tiene la indicación. Se lo va a estar llevando perfecto. Y creo que esta es ronda para Pixel. Nos alargamos una más. No hay nada que pueda hacer. Navy va a tratar de buscar los kills. Al final está muy desesperado. Lo de maestro se lo acaba llevando muy bien. Por parte de Easy Peasy Que reacciona también para el out de su compañero. Y esto se acabó. Royce. Otra ronda más. 6 a 3. Se pone esto. Te digo, Royce, esto es un déjà vu, estamos viendo la repetición. Comprando oxígeno de más por parte de Pixe dentro del torneo, que bueno, pues hay que seguir admirando esa parte y destacarlo, a pesar del resultado, a pesar de los objetivos que hoy en día le quedan a Pixe, es cierto, siguen dando el todo por el todo y tú por tú. Esa, ese momento no sé cómo no se escucharon, no, no lo vieron. Eh, otra cosa, falta de información, Royce. O sea, no, deja toda es, la falta o sea, no de información. Creo que Exploits hizo algo que no tenía que hacer. Quiero ir a buscar más allá del cuarto hay que ibas a, a buscar. Sí. Obviamente iba a llegar el momento en el que cuando Exploits atacara Barra azul, en eh, se iban a encontrar. En zona, se sí, van sí, a encontrar. Sí. Pero que tiene que hacer Exploits es checar sus puntos ciegos. <laughs> Ese fue su error. No checó el punto ciegos de esa puerta y por ende terminó pagarlo. Sí, porque lo encontró pero de espalda, y creo que no es como lo quería encontrar, precisamente, ¿no? Entonces, precisamente por eso. Ahora tienes que checar los puntos ciegos como jugador profesional. Eso es todo. Es lo que tienes que hacer, no es tan complicado. Parece ser que Exploit se olvidó en ese momento y estaba descuidado también de que tenía una línea de visión abierta atrás de él entre Barasud y la zona de oficinas. Es normal, pero no te puedes olvidar de tus bases, de con lo que empezaste a hacer para, como fundamentos para jugar, no te puedes olvidar de ello. Marca D, Exploit fue el punto clave de esa ronda. Si él hubiera eliminado y el Emiot, iban a tener un 3 contra 2. Podrían perfilarse a plantar, moría de plantar por ese 4, pero entraba a Exploits y empezaba a plantar ahí mismo. Sí. Cuestiones ahí, que eso para todos los jugadores. Si lo hemos visto en el campeonato, ahorita salió el ejemplo de Exploits. Pero no solo con él. Muchos jugadores en el campeonato no checan sus puntos ciegos y terminan siendo castigados por sus rivales que sí se encuentran en esta. en estas zonas que no puedes apreciar. Es como cuando vas manejando, Pick. No te puedes despistar de tu punto <laughs> ciego. Cierto o falso? Cierto, cierto, totalmente. O sea, Royce, eres un conocedor de la vida, Dios mío. Me, me has abierto los ojos el día de hoy. Uh, sí, no, no puedes hacer esto. Creo que sí es un error. Y también por parte de Canto, que esperó, ¿no? Vio las balas, vio todo, no se asomó. Y ahí se quedó callando. Sí, se hizo sí. muy bien. Sí, o sea, es a lo que voy. Premiando un poquito la actitud. Y Penhouse de nuevo apareciendo, Royce. ¿Qué te parece lo de Penhouse? Estamos vivos y de parranda. Porque, bueno, ya se está sacando la primera kill de esta que posiblemente. Eh, bueno, que podría ser la última ronda. No no voy a decir más cosas porque luego dicen que yo, que no sé qué. Así que nos están... estás jugando. Ya lo habíamos dicho, Pick. En otras transmisiones lo, lo hablamos de esta forma. Una baja más cerca de conseguir ahí gane Totalmente, totalmente. Y el rey del Ápter desde esta parte, que también me sorprende, ¿no? Que están buscando tales con información correcta. Él mismo puede estar quitando las miras para que no les causen tanto dolor. Y podrían estar consiguiendo. Aquí vemos que le están disparando. Se están saliendo los ex Kairos para tratar. De conseguir más visión sobre el lugar. Nada más quieren dejar todo listo para meterse y plantar. D.K. en esta zona. No han visto el rumor. Está en la zona. Ah, ya lo vieron. Ya lo vieron. Express lo tiene justamente. Es Vigil. Que eh, obviamente se quita. Ya no lo puede ver el dron con su habilidad. Pero saben que se encuentra muy muy cerca. Giro está plantando. Ojo con esto que Giro ya se metió hasta la cocina y está plantando. Lo vemos ahí al lado de, de la cama. Deja el plante. Y van a poder defender con muchos hombres. Con mucha diferencia de tiempo. Todo lo que tenían que hacer era el plantado. Lo consiguieron. Y ya no hay mucho que hacer. Es un 3 para 4 todavía. Por parte de Exploits. Que desde la zona de abajo ya está abriendo. Roloco está cayendo en la trampa. Se llevan el kill. Taco va a tratar de luchar por esto. Pero no aparece. Rebellion se está llevando al rey del Lapter. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Navy se está llevando a Rebellion, Alcanza de hacer quite. Se muere. Obviamente, Taco. Y habían dejado en el suelo a Roloco. Así que se acaba esto. Victoria para un Gaming que se lleva los tres puntos. Queda con 9 a un punto de, del sexto lugar que es Existence. Lo está rebasando en rondas. Quedan con dos rondas de diferencia. Obviamente con tiene mejor. Pero eh, la puntuación sigue a favor de Existence. Por lo que no cambia lugar. 16 kills para Navy. Qué, qué locura. Qué locura Navy, ¿no? Deja toda la locura de Navy. Tiene igual. Por otro lado, Taco. Después de las 10 que vimos. Las primeras tres rondas que tuvo impactantes. Ya, ya no eliminó a nadie. Ya realmente se llevó una baja más. Después sí. de esa cuarta, quinta ronda Y desapareció del mapa Y que empezó a reducir fue Navy, y Navy, y Navy Y Exploits ahí también, con unos sí, errores sí, sí. Pero también salió a reducir Pero bueno, ¿qué te parece si para cerrar este mapa Pasamos a la zona de análisis Con el buen Foxtrot, ya se encuentra en ese en lugar Así que <laughs> Mencionar todo lo que sucedió Todo lo que sucedió en esta partida Porque hubo cosas muy puntuales Hubo cosas tan puntuales que hay que mencionar y ahí será Fox el encargado de ello. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué viste, ya Muy bien, lo hacen muy bien. Correr. Ya estamos listos para llevarles eh, el análisis de esta última partida. Ahora sí, el equipo de, de Athlon Gaming logró hacer lo que no pudo en el primer mapa, que fue cerrarlo de forma contundente. Ahora, si lo logra todavía Pixel, eh, oye Fox, que, que manda un poquito Fox, de tiempo. Toma ¿qué aire, pasó? toma aire, tranquilo. Uf, es mi que me, me traen yo vi, corriendo yo vi, sí, de un lado sí, para otro. Sí, estos es desgraciados. <laughs> yo vi el, el call out y yo dije, no se pasen, yo. Sí, hoy, Pobre tranquilos. tranquilos. Pero no se preocupen, ya. ya estamos listos. Vamos a ver los siguientes clips que están bastante, bastante buenos. Porque yo los vi y dije, híjole, qué forma de investigar los mapas y qué forma de hacerlo. Primero que nada, hay que resaltar eh, el honor a quien honor merece y es nada más y nada menos que, pues, el Ace de Taco, ¿no? Su primer, su primer este, ronda logra ser un ace de muy buena forma. Bueno, aquí regalándosela al maestro un poquito. Ahí el intercambio de Oye. balas, pero de todas formas lo hizo muy bien. L lo, de lo del maestro, Dios mío, ¿no? Sácame un, los ojos sí, con el no, tenedor. Este, ¿Qué te puedo decir con respecto a eso? Hay veces que tienes un buen día y hay veces que no. Pero bueno, bien, ahí bien. queda la gran jugada por parte de Taco. Probablemente lo veremos después en el resumen de la jornada. Ere villano y tachancaso, pero bueno. Veamos si hay algún otro ace importante en el resto, ¿no? En la siguiente semana, el 27 de abril. Pero bueno, regresando al análisis, una cosa que me imp impresionó es la facilidad que tiene Athlon Gaming para encontrar este tipo de ángulos porque nada más y nada menos que estaba aprovechando desde un drone hall haciendo aperturas con un con una escopeta para vigilar un, un punto completamente alejado a él, o sea, no tendrían oportunidad los atacantes de descubrir ese 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 ángulo hasta que recibieran daño de él y los, y los mataran, porque de otra forma sería imposible poderlo ver. Es por ello que tengo este que se utilizó en varias rondas, eh, aplicado por el equipo de Athlon Gaming, y después tuvieron otros, si y dejamos correr los clips ahora sí, con respecto a, a este, este tipo de ángulos muy mañosos, ¿no? Este, por ejemplo, yo no lo conocía, sinceramente, es algo nuevo y eso está bien porque demuestra que los equipos mexicanos están al pie de la innovación y están llevándolo. Aquí es donde estamos viendo la ubicación precisa: es desde el drone hall que se tiene en la zona de. Desde de este, de Billar, bueno, en la pequeña salida, salita del lado derecho, hacia la zona de, de, este, de Acuario, ¿no? Tratar de vigilar esa entrada en la zona inferior. Este es el punto ex específicamente donde se vigila con, con este ángulo, que la verdad es muy bueno. Puedes ver la puerta de entrada hacia la zona de bares y sinceramente se me hace muy original la forma en cómo descubrieron este, este tronco, ¿no? Eh, el siguiente punto que vamos a ver aquí es este que según yo ya es más conocido sin embargo el hecho de tratar de traerlo a, a, a la participación de, de su equipo de Datlon gaming eh, me, se me hace muy interesante porque también es una apertura desde la zona de, de penthouse bueno desde dormitorio abriendo esta pequeña espacio en el suelo para después si dejamos correr el clip hacer una apertura en la otra pared de abajo y poder vigilar la entrada de suministros me gustó mucho este ángulo también pero no es estoy completamente seguro si se descubrió apenas o ya tiene un poco más de tiempo porque hay un ángulo similar que puedes vigilar el hatch desde la zona de cocina entonces eh, la mecánica debe de ser también muy muy similar pero bueno esos son los clips que tenemos con respecto a estas jugadas que se me hicieron muy buenas y muy creativas por parte del equipo de Athlon Gaming y bueno Resaltar que ahora sí Athlon se, se dispuso a hacer el objetivo principal del juego que es plantar, porque tres de sus cuatro ataques lograron con, eh, concretar este objetivo y lo hicieron muy bien. Uno les ganó Pixel por tratar de hacer un rush que al final de cuentas nadie supo qué pasó, pero los otros dos lograron hacerlo muy bien, uno en cocina y otro en penthouse, que este último les permite llevarse la victoria y con ello tres puntos a casa. Perfecto, perfecto. Mi buen Fox, se cierra todo en la pelea por el cuarto lugar. Pixel está fuera. Eh, hoy, hoy le decimos adiós al primer equipo que no va a estar calificando a Playoffs. ¿Crees que Athlon Gaming tiene oportunidad todavía de calificar? Pues matemáticamente existe, sin embargo hay muchos escenarios que se tienen que considerar que deben de pasar de forma favorable para Athlon Gaming para ellos poder quitar a Timbers y a Synergy de la carrera que la verdad se ve muy difícil. Eh, la batalla con Existence está más cerquita eh, únicamente es un punto de diferencia lo que los, los detiene de intercambiar posiciones, sin embargo, los otros dos se ven más complicado. Pero, 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 aún hay posibilidades para Atlong Gaming. Hablando de la cuestión de Existence, ahora que lo mencionas, pregunta: ¿Existence está más cerca de bajar de posición o de disputar ese cuarto lugar en playoffs? ¿Cómo, cómo lo ves con el resultado de Atlong Gaming que el día de hoy? creo pues que es interesante. Dependeremos mucho de qué es lo que hace la siguiente semana el equipo de de Existence enfrente de Aceris, considerando su rival, es probable que estén presupuestando ya sea un empate o la derrota, debido al potencial que tienen las serpientes actualmente. Pero si nos vamos al, al conteo, obviamente viéndonos del lado más favorable de la balanza, en caso de que ganara Existence, estaría empatando en puntos, salvo lo que pasa entre Timbers y Synergy, a Timbers con 13 puntitos. Muy bien, y, y rebasando a Synergy, ¿no? Hablando de que no habría ningún resultado de por medio. Sí, Esto exacto. solo mete presión para Existence de cara a la siguiente jornada, porque atlon ya cortó su ventaja, ¿cierto? Exacto, en caso de que Existence llegara a ganarle a Theris, eh, obtendrían tres puntos que les serían muy favorables. Si gana, lo, lo único que le podría funcionar a Existence es el empate entre Synergy y Timbers, porque así no suman de a tres. Cuestión que los deja a una sola jornada de alcanzar el cuarto puesto. Eso sería fatal para Timbers claro. y Synergy. Y creo que falta el partido de Synergy contra Existence, que podría definir muchas Exacto. cosas. Exacto, ¿Sí? también el encuentro directo es, es muy importante. Pero regresando al tema, Athlon todavía tiene oportunidades de llegar. Difíciles, pero aún están. Muy bien, muy bien. Eso, eso habla muy bien de ellos, que pues, vinieron a hacer su chamba, lo hicieron muy bien esta semana. Habíamos tenido muchas semanas, creo que muy flojas por parte de ellos. Ahora, ¿qué, qué fue el cambio de chip? ¿Dónde apareció? Sí, de hecho, su récord eran tres derrotas consecutivas. En las okay. últimas tres jornadas habían perdido sus tres partidas. Y primera semana que no extrañan a Guicho, ¿no se te hace? Yo creo que justo, pero qué casualidad que se da cuando te enfrentas al último de la tabla. Ok, y que, ya que, y que dejaste eliminado, por cierto, en el proceso. Bueno, ya, lo de Pixel también era más difícil que nada. O sea, la, la posibilidad matemática estaba, pero los escenarios no, no lo permitían. Muy bien, muy bien. Entonces, un calificado, un eliminado y seis en pelea, ¿no? Dos casi seguros. Exacto. Los otros cuatro, Dios mío, la que se nos viene al final. Pero, bueno, Fox, muchas gracias. Ya tuvimos mucho nos en vemos. pantalla y la verdad <laughs> es que ya nos disgustaste. Vámonos para acá. Regresemos <laughs> bueno. a la mesa. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fox, como siempre. Muy atinado todo tu análisis y ya lo vimos esta semana se lo acaba llevando de muy buena manera. un Gaming está subiendo puntos, no sube de posición, está a un punto nada más las rondas es lo único que lleva eh, factor beneficio con con existence. Ojo, ojo, que se empieza a cerrar la siguiente semana lo dijimos el día de ayer. Alargamos mesa de análisis para que ustedes supieran que íbamos a tener. Recuerden. Timbers contra Synergy, jugándose ese cuarto lugar, que un empate, como dice, no le favorece a ninguno. Es una derrota para los dos. El que pierda está casi, casi sellando su lugar fuera de, de esta lucha por el cuarto lugar. Creo que el único que tendría chance sería Timbers. Que sería precisamente eh, esa posibilidad de jugar, eh, bueno, que en un solo juego todavía logre rebasar a, a Synergy, ¿no? Aunque pierda, Eso es está ahí. Eh, si Synergy pierde, necesitaría dos juegos para tratar de rebasar al equipo de Timbers, que ya se vería muy, pero muy difícil. Y bueno, <laughs> eh, Royce, queda Ateris contra Existence también, que creo que sería un duelo que, uy, Ateris viene jugando mucho. Demasiado, Royce. Lo vimos con una subida de nivel. Muy bien. Existence ha subido, pero vimos un empate la semana pasada donde el primer mapa les fue bastante mal, Royce. El segundo, enderezaron. ¿Qué esperamos de esta partida con Existence y Ateris? Nada más y nada menos que un Existence que se va a jugar y todo, pero todo. El pase de Existence es en esta jornada. O sea, yo considero que ya una vez superando a Ateris, e inclusive ganando, ya lo demás para ellos se les puede hacer como pan comido. No significa que sea así, pero dices, de ganar y segundo de po gana el que está en cuarto. Ah, el por el tercero, el Bueno, el que está en tercero está en este momento a expensas de lo que suceda en el partido que estamos hablando, porque si Ataris gana, ahora creo que van a empezar a sentir la presión de Atlon Gaming que traen con lo que sucedió el día de hoy. Ellos probablemente esperaban que Pixel sobresaliera sobre Atlon sobre Gaming y ellos al menos ya no verían hacia atrás. Ellos sí. al menos se enfocarían en los rivales que tienen arriba en la tabla, pero ahora también se tienen que preocupar por Atlon y esto solo Pone la situación más cerrada a media tabla por el cuarto lugar que se está cotizando, Epic. Se está cotizando y de qué forma. Sí, está está muy, pero muy calientito toda esta zona. Los calendarios de contra quién juegan, creo que también. La agenda. Ojo con esto porque Timbers Infinity, tiene una agenda muy apretada. Timbers, eh, creo que solo ha librado a Infinity. Infinity ya jugó, que creo que sería el, el rival a vencer para todos, que, que pues, no se ha visto. No se ha visto en todo el campeonato y lo tiene Synergy. Me parece ser que Existence lo tiene. O sea, vamos a tener juegos muy, muy cerrados. Por parte de Timbers, tiene juegos contra Ateris, contra Nahuac. O sea, eh, Existence, que va a empezar a cerrar ya con Ateris también, con Ana. O sea, duelos duros, duros, peleados. Ojo con esto porque va a tener muy, pero muy difícil este cuarto lugar. Pero, ¿qué te parece, Roy? Si vamos directamente a la tabla de posiciones, vamos ¿cómo a es ver. que queda? En esta media jornada hasta el momento. Infinity, pues, pues, en el cielo, ¿no? Tranquilo. No hay quien lo empate. De hecho, Anagua me parece ser que ya no lo puede empatar, ni siquiera. Eh, quedan nueve puntos por jugar para ellos y es imposible que lleguen, que pasen de los 30. Así que Infinity, primer lugar, cerradito. El trato no pasa nada. Anagua se queda con 20 puntos. Eh, ya empieza a cerrar el campeonato. Ateris con 17. Tranquilito también para ellos. Lo que decíamos, Timbers y Synergy. El duelo que parece ser puede definir la posición de los pre ¿no? Cerrando esto, estaríamos viendo a Teris contra Existence, que está en sexto lugar con 10 puntos. Acton Gaming con 9. Y Pixel con 2, que ya se despidió. Que hoy, pues, vamos a poner las golondrinas en su honor, mi querido Royce. Menos 75 rondas. Era sí. lo que estaba apreciando de Pixel. Vaya. Sí, bueno, de, deja la ronda, los puntos. O sea, los tuviera puntos. menos rondas, pero con más puntos. Bueno, de los sí. puntos pasan a un, de las rondas pasan a un segundo. Plano. Exacto. Pero bueno, así queda la tabla general a la mitad de la jornada número 11. 11 ¿Estamos de acuerdo todos? Once, la jornada once, número 11. 11. 11 11 1-1. 1-1. Claro. Donde solo quedan 9 puntos por jugar en las siguientes jornadas y cada vez la brecha por ese cuarto lugar se cierra más y los de arriba solamente están recolectando puntos. Extras, porque ellos, pues probablemente ya estén clasificados. Infinity Colchón. Infinity, col Infinity Colchón, Anáhuac reafirmando autoridad. Ateris pues ahí haciendo la lucha con Anahuac. No, Como que ellos ya están en otro panorama, ellos ya están entre ellos viendo qué, qué onda. Aparte del cuarto lugar, y ahí es donde se hace como un, un torneo aparte, parece. Un torneo aparte. <risa> <con> <risa> claro, porque es un todos contra todos. De, ahora sí, sí que como. Sí, está, está bastante Como difícil. buen fin. Agarrando donde puedan. Sí, sí en, en noviembre, no, Royce llegando en estas fechas, pero tenemos bastante, bastante que ver en esta lucha por el cuarto lugar. La siguiente semana va a ser lo, lo necesario, lo necesario para poder empezar a cerrar ahora sí la tabla de clasificación a los playoffs. Bueno. Y si quieren saber sobre todo esto, nos tienen que seguir. Obviamente, en Rainbow Six Latam nos pueden estar viendo tanto en Facebook, en Twitter, en Twitch, absolutamente en todos lados, menos en YouTube, que aparecemos como Rainbow Six y Sports Latam. Que si lo buscan al final sí sale, pero bueno, para especificar, para los que les gusta totalmente las letras, Rainbow Six Latam. Y Sports Latam en YouTube. En todos los demás, Rainbow Six Latam, el 6 con números. Recuerden, ahí nos pueden estar siguiendo. Recuerden que cada red social tiene diferente información. Así que si no se quieren perder nada, síganos en absolutamente todas. Royce, como siempre, ha sido un gusto llevar estas partidas. A nombre de mis compañeros, Alex de Rafa, que lo estamos teniendo en la primera partida de producción que está ahí atrás de redes que, que el día de hoy andaban en sus casitas porque pues, andaban malitos, me quedo Royce. Recordarles, es un gusto llevarles esta transmisión. Agradecer, como siempre, a nombre de Royce, yo soy Linkin Peak. Y nos vemos el, la siguiente semana. Recuerden, martes hay este columna de casters. Y ya, descansamos jueves y viernes porque ya nos toca, desgraciados. Nos vemos hasta el otro sábado.